Advertencia. La mejor manera de consumir este contenido es como podcast, no en vivo. Mientras haces tus tareas, paseas al perro, chambeas, manejas y hasta cuando comes. Evita verle la cara a este loquito en muecas. Esto es como la radio, solo que mejor. Se soltaron los potros salvajes. Porque soy blanco, blanquito, con la cara colorada. Porque soy blanco, blanquito, con la cara colorada. Oh Dios, te invito para que bailes también como bailo yo. Te invito para que bailes también como bailo yo. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres que baile? Que baile. Yo no bailo. Bueno, si me lo pide todo el mundo a coro. Todo el mundo dice así: baila, Cano, baila. ¿Cómo es? No oigo. No oigo. No oigo, no oigo. No oigo. ¡Histeria, histeria! ¡Ahí está!
grande para el Momo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gran abrazo para todos ustedes. Espero que estén muy bien arrancando la edición del día de hoy, un poquito tarde, pero cumpliendo con lo que significa el tema de los días de Olimpo. Un gran abrazo para toda la gente. Espero que estén todos muy bien, en comunicación, como siempre, charlando, conversando un poquito, teniendo la oportunidad de poder estar en contacto con todos nosotros y, la verdad, contento porque ha sido un día muy positivo, ha sido un día muy cargado de información. Y que en principio creo que tiene que ver mucho, o básicamente todo el programa del día de hoy, con respecto a la confirmación del nuevo entrenador de Alianza Lima. Nos referimos al señor Mauricio Larriera. La verdad es una oportunidad nueva, es para el entrenador capacitado, con mucho tiempo en vida y en general creo que es muy chévere. Creo que es positivo, es importante para que el fútbol peruano llegue un entrenador extranjero y que tenga historia, que tenga mundo y que por supuesto tenga cosas para poder aportar hasta ahí. Pero nada, mando un saludo a toda la gente que está conectada en este momento. Y con todo, ya saben, muchachos, como siempre, vayan por favor al grupo Free que está en la cajita de comentarios pegado. Ahí está el grupo Free que tiene que ver con el Telegram, la gente de Olimpo Fijas Perú. Dependiendo de cómo le vaya, en este caso, a la gente de Olimpo Fijas Perú. Y eso, dependiendo de eso, vamos a poder tener más oportunidad de poder salir, de poder conversar, de trabajar, de charlar, de compartir un poco de fútbol y estudiar juntos lo que significa en principio ahora el tema específicamente del nuevo entrenador de Mauricio Larriera, bien por Mauricio Larriera, que vuelve a Alianza Lima, pero esta vez como cargo principal. Antes lo supo hacer como asistente técnico, y bueno, creo que todo eso ya la gente ya lo sabe. Dale loco play, dice un gran abrazo para el buen Samuel N, dale play hoy cagada, dice Empacoito YouTube Zuc, dice gran abrazo. Por la info que escuché exitosa, no es un Bengochea ni tampoco un Holland, correcto. Más bien es un tipo que le interesa el cabrindo, sí, es verdad. Gran abrazo a Víctor Vargas, me parece que Panés lo está explicando bastante bien en la tarde, en exitosa. Mediante lo que me dijo Panés, quise interiorizarme un poquito más con los colegas de Uruguay y la verdad hay muy buenas referencias para con Mauricio Larriera, para que les quede clarito, Larriera. La verdad, muy buenos comentarios para con Mauricio Larriera, quien, a ver, se podría catalogar como un técnico uruguayo atípico. ¿Atípico por qué? Porque tiene toda la interiorización correspondiente al planteamiento táctico de los uruguayos, que es pelota parada, la defensa fuerte, la velocidad en salida y demás cosas, pero también cuida mucho el balón, pero dependiendo de la categoría de futbolistas que tenga. Ahí es donde podría partir el primer punto enseguida para poder decir si este plantel está capacitado para poder entregarse al proyecto de lo que es Mauricio Larriera, o el entrenador tiene que directamente acomodarse para lo que tienen los jugadores. Vamos a verlo, dice, apuro cagada, programa Caca TV, dice, Joy, ni cagando me quedo de amanecida para escuchar hablar de cagancia, sí, me aquisó el Soria, gran abrazo para Cristóbal Soria, apuro empacaca, dice, hoy quiero ver los obesos potones tirando eses como campeones, bueno, con la Riera, el tri es inminente, hoy cabro soplón, apuro cagada, dice, OSTM, full pelotazo, no, yo creo que no es full pelotazo, ya hay chicho. Y ese milagro que prendes a la hora, Antonio Villegas, es porque es los días de Olimpo, amigo. Que filen los gorditos, los kits, dice, primera vez, regreta el ratoneo, no, se soltaron los gordos salvajes, bueno. Saludos locro, tabaja mierda, cagado, ahí está, dice. Avisa si van a estar los capados, los eunucos, ok, ya locro, pregunta. ¿Ese es el DT que hizo 0 puntos con Peñarol esta Libertadores? No es el DT que se quedó con 0 puntos en Copa Libertadores esta oportunidad de este reptiliano. Upa. Que entre es Redondos y San Fernando, que entre Peppa Pig de Trujillo, baila Canoso, como es el tema del tío Cano. ¿Cuándo llega diarrea a Alianza? Me parece que esta semana, antes del fin de semana. Más o menos, vamos a ver. O sea, Nixon se despide en Matute, dirigiendo como local ante UTC, ¿no? Hasta ahí, creo que todo está bien visto. Canta CTM, apura para pagar mi History Channel, ya que está dando viajes en el tiempo. Bueno,
A Cagón, a Pura Pez Locro, Locu, ricas periqueadas de mi tío Cano, sí, por eso también falleció, a Pura Mantecoso, pero ¿por qué hacen programa a la misma hora de Eric y Gonzalo? ¿A qué hora Mauricio Martínez quieres que salga, amigo? Mauricio Martínez, te pregunto, ¿a qué hora quieres que salga? ¿A qué hora quieres que salga? No voy a hablar hasta que Mauricio Martínez responda a qué hora quiere que salga Mauricio Martínez. ¿Ok? Nos quedamos expectantes a ver que Mauricio Martínez diga a qué hora quiere el señor que yo salga para no competir con los demás programas. A ver. Tomo mi agua, ¿eh? Voy a esperar. Voy a esperar, ¿eh? Mauricio Martínez, espero, ¿eh? Sin ti no arranca el programa, nos quedamos ahí, papá. Nos quedamos ahí. Aprovecho en tomar mis pastillas, tomar mi agua. A ver. Que responda Mauricio Martínez, ¿eh? No. ¿Qué hacemos? No está Mauricio Martínez. Bueno, no está Mauricio Martínez. Bueno, en fin. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Ahí creo que se bugueó un poquito, se fue un toquecito. No, no, no. Fue el internet. Me parece que se jodió un poquito el internet, pero nada, todo bien, todo bien. Gran abrazo para toda la gente que está conectada. 200 en vivo. Agradecimiento a todos. Mi tío Doblele, ya llegué. Gracias al tío Doblele. Espectacular. Vuela alto, Gonzalo. Dice, bueno. Loco, cara o sello, elige, dice. Ya hoy, dice. Empanada, llegó tu Cheroca, Doblele. Gran abrazo para mi tío Doblele. Un crack. Un crack. Regalen miembro, dice Gonzalo Coupé, taca taca, apuren cabras, si sale empanada no ya peo, amigo. Pregunta una puta vez cagada, dice, hola gente, llegó el sabrosón, el terror de los hinchas fecales, truchota, gran abrazo para truchota, apuren M, saquen a ese oso polar salsero, siguen con el programa, hoy con Eric y Gonzalo, estallan y no pasa nada. Bueno, Mauricio Martínez volvió a preguntar, ¿dónde está Mauricio Martínez? ¿Dónde está? ¿Dónde está Mauricio Martínez? A ver, ¿dónde está Mauricio Martínez? ¿Dónde está? ¿Dónde está Mauricio Martínez? No lo encuentro, Mauricio Martínez. Ya respondió. A ver, ¿dónde dice? Ahí está. Hoy está bien a esta hora, pero el viernes a las 11 p.m. Ok, amigo, lo voy a tener presente. Gran abrazo para el buen Mauricio Martínez. Gran abrazo para el buen Mauricio Martínez Aliaga. Gran abrazo, amigo. Espero que todo esté muy bien por ahí, muy bien por ahí. Dice, agradecido de trabajar a su lado empanada, granoso al buen Ashura ML, vengo de IG, no está Gonzalo ni Eric, solo Jimbo, bueno, ya se están moviendo los fichajes, leí por ahí, ¿qué tienes empanada? Dame algo, fichajes mucho, no, amigo, porque ya cerró el mercado de pases. Si es para la próxima temporada, veremos. Sea frontal, dice, ¿por qué la Riera? Exacto. Sergio de los Fajordigans, amigo, pareciera como si yo trabajara contigo las pautas de los programas. Hasta el momento todos han sido comentarios positivos para con Mauricio de la Riera. O sea, buen entrenador, qué espectacular, lo hizo bien en Peñarol, no se quedó, no le renovaron, bla, 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 bla. Hasta ahí todo bien. Pero la pregunta gigantesca para poder aperturar con todos ustedes y conversar, ¿qué entrenador serio, qué entrenador importante y con trascendencia te acepta solamente para el resto de clausura y ver lo que sucede? ¿Qué entrenador, en principio, te acepta la oportunidad de poder dirigir en lo que resta del toda la temporada presente el 2023? A ver, si tú me vendes en la semana, mediante el gerente deportivo, que en principio vas a buscar un proyecto espectacular, un juego propositivo, que si pierde Alianza, no le duele al hincha porque jugó bien, porque dejó todo en la cancha. A ver, si tú en principio tienes la oportunidad de poder vender ese concepto, te diría Floro, pero van a pensar que estoy faltando respeto al señor Coté Bellina. A ver, si en principio tú me vendes ese concepto, entendería que tienes que traerme un entrenador para por lo menos 2 o 3 temporadas, porque has pasado del aprendiz de Chicho, porque has pasado directamente de un entrenador que no tiene la oportunidad de poder darle algo distinto, de no encontrar una solución a los problemas en Alianza Lima futbolísticos para traer a un gran jerarca, ¿no? Que me parece que es los Mauricio Larriera, pero no me parece directamente que Larriera
haya tenido la oportunidad de poder aceptar un proceso tan cortito, tan poquito, tan chiquito. No hay forma, no hay forma, no hay forma. La Riera solamente está hasta final de temporada, amigo. La Riera solamente está hasta final de temporada. Y a final de temporada, si cumple las expectativas que entiendo yo de salir campeón, va a aceptar el proceso de 12 meses más. La Riera se queda hasta final de temporada solamente en principio, y si cumple los objetivos, va a tener su bono y todo lo demás, y automáticamente se actualiza la renovación por 12 meses más. Bueno, ya ustedes lo verán. Un gran abrazo para el buen Sergio Lofa Jordigans, que lo pone bastante bien. Es un muy buen tema, pero ahí tiramos un poquito de concepto. No estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo. Mauricio Diarrea dice Barturén, dice, sé que está. Bueno, no, no, no. Agradecido, gran abrazo para él. Está, está, está. ¿Alguna noticia de Maestri? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Habrá que ver, dice. Y el señor de gorrita, aquí estamos. 261, gran abrazo a toda la gente. Mi gran amigo Gabriel Schmiel, 2 soles, gran abrazo para él. Escuela Uruguaya de vuelta a Alianza Mística, dice. Bueno, está bien, está bien, está bien. Señor Empanada, ¿hay algo sobre el chaval hasta final de temporada, amigo? Es muy extraño o terminaría siendo muy raro que termine encontrando la oportunidad de jugar este año. En principio se habla hasta final de temporada. Te hablamos noviembre, diciembre, pero si lo apresura y lo vemos a ver. Veremos, veremos, no te discuto, no te discuto eso. Diarrea dice, Luan, Manuel, Pablito hoy destruyó a Medina, ¿cuándo lo traes? Depende, loco, yo no lo conozco al buen Pablito. Para mí es un espectacular proyecto de creador de contenidos, a mí me divierte un montón, la verdad me divierte un montón, pero no lo conozco, no lo conozco. Si lo conociese, créeme que lo abordaría. Es como el caso de Ramiro, a Ramiro yo no lo conocía, pero veía que comentaba y me llamaba mucho la atención los programas donde salía. Leo Loco, contáctame a Ramiro porque me parece un chico que puede aportar, es muy interesante y todo lo demás. Me dijo, ah, bacán, buenísimo. Entró Ramiro y bueno, entra cuando puede, cuando tiene la oportunidad y deja todo, y deja todo. Y eso a mí me tiene muy satisfecho porque al final es un respaldo para todos nosotros. Hasta ahí, bien, bien, bien. Gran abrazo para el buen Luan, 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 Luan. Voy a tomar mis pastillas porque si no después me olvido. Me tomo mis pastillas y no tomo. Perdón. Ahora sí, hasta mañana. Lo mejor, dice Alejandro Lara, se ríe Gus del, se ríe. De tu uruguayo siempre sale campeón en Alianza. En altas probabilidades sí. En altas probabilidades sí. La verdad que sí. Es un porcentaje alto. No te voy a decir que es negativo. Es alto. Así que hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Ya debería regresar el chaval. No, no, todavía no debería regresar. Va a tomar un poquito de tiempo, con paciencia, con calma. Dice, ¿hace cuántos partidos que la U no gana? 11, bueno, Alianza único tetracampeón. Vamos a hablar de la U, queremos hablar de Alianza. No sé, no sé. Dice, hola, soy Mauricio Martínez, sale a las 8 empanada. Ok, bueno, a la hora del campesino, pues cojudo, dice, a la hora de futbolera soy panés, Mauricio, habla pe cagada, se quedó calladito, Mauricio Rugón, 8 para competir con el NN, a las 10 AM me dirá el huevonazo, Mauricio responde cagada, dice, 5 AM, estoy viendo Baki. Hoy está bien a esta hora, y también mi gran amigo Mauricio Martínez, un gran abrazo para él. Ese locro cagón, por fin puede escribir, la vez pasada puro miembro en su miembro, no más te creaba. Jorge Suárez, gran abrazo para toda la gente. Upa, borrachito peleonero, responde CTM y se fue a jatear. Se ríe, mi gran amigo Osquitar Paro. Un crack de la vida, Osquitar Paro, un gran abrazo para él. Arrugón el cagón, dice Mauricio Loret. Responde Pez Mauricio, ya respondió. Internet Vitel, le dio la garrotera. Arrugó, hoy se me fue. Otra vez Internet, dice. Ese ET es tan bueno que estuvo sin dirigir casi 2 años. 22, 23, o sea, un año y medio, si más o menos ha estado sin dirigir un año y medio. Pero te diría que es muy relativo eso, ¿eh? Te diría que es muy relativo, así que con calma, con calma, con calma. Alianza dice, Alianza es el, ya este está campeón fijo. Buena pregunta. Pateo tu router si ya está pateado. Señor, pague el internet, para eso les pago en dólares, dice el bananero Sape. Dice, señores, buenas noches, Mauri, que entre SNES, Mauricio igual Panés, hinchas de Melgar, ya te dieron cuenta que, ya se dieron cuenta que Independiente del Valle no es la gran cosa, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Buenas noches, un saludo a Jersey Maldonado, par de parejos peleándose, Báñez, André Casanova, mi gran amigo, Pepe el Grillo, un abrazo para el Pepe el Grillo, claramente Sergio, a la Riera lo trae Bengochea y Balón Torres, como recomendación sí, que lo trae, no. Pero bueno, pero el loro dijo que era hasta el 2026. Yo tengo entendido que es hasta final de temporada,
cierra temporada, analizan su proyecto, que entiendo que es solamente salir campeón, no hay otra excusa para que se quede, y automáticamente lo renuevan por una temporada. No lo creo que sea tan serio, no lo veo tan pertinente, y demás, y demás, y demás. Dice, tiene los mismos títulos que Chicho, ya, una met, bueno, abrazo para él, jajaja, Vivas aceptó en Cristal, correcto, Vivas es un desastre. Como entrenador, Vivas es malísimo, por eso hoy es coordinador de fútbol en Costa Rica y demás. Como entrenador, no pintó jamás. Dice, un entrenador que está buscando otras ofertas mejores al final de año, no creo que pase por ahí, Loquio, no creo que pase por allí. Que pase Troncha Toro del Norte, bueno, dice, en Panalga, Andrade lo van a esperar o rescindió con Sheila Lima. Tengo entendido, es un muy buen detalle. Para Miguel Tapia, un gran abrazo para él. Dependiendo de cómo proyecte su recuperación, entiendo que en Alianza están muy conformes con Andrés Andrade, que consideran que solamente ha sido un problema muy general, un problema muy apartado, que no tiene nada que ver con su historial de lesiones, que es grande, que es amplio. Vayan a Colombia, consulten en México, donde ha jugado Andrés Andrade, y siempre ha tenido problemas de lesiones. Pero él dice que no. Bueno, es su concepto de él, ¿no? Pero en Alianza están muy contentos con Andrade, ¿eh? Sienten que ha sido una acción muy repentina, muy alejada directamente de lo que es la realidad, y que eso más o menos lo ha ausentado en principio de estar en pleno, hasta ahí. Pero bueno, entendería que le van a renovar, pero vamos a ver con calma cómo progresa. Me parece que hoy día ya lo operaron, ya estuvo todo bien, me parece que publicó un mensaje en Instagram donde agradeció a toda su gente y demás por el apoyo y el soporte. Bueno, ya está. Bien por Andrés Andrade, que posiblemente se quede en Alianza mitad de temporada del próximo año, como así lo hicieron en su momento con el paraguayo Edgar Benítez, ¿no? Si no sirve, si no lo ven productivo para que pueda seguir compitiendo, pa' casa, listo, no hay más. Dice, ¿es año y medio el contrato? No es año y medio, amigo. Yo tengo entendido que no es año y medio, hermano. No es año y medio. Es hasta final de temporada, y desde final de temporada, cuando termina, van a ver la evolución del proyecto, de cómo le fue, los resultados y demás. Información, nada más, nada más. Si en 3 meses termina el campeonato, ¿no era por 18? No es por 18. Es por lo que resta de la temporada y a ver de lo que viene después. Pero bueno, si otros tienen toda esta información, yo la respeto, pero tengo entendido que no es así. Dice, Gonzalo Cupé, solo 6 meses porque está de paso nomás, si se le presenta algo mejor, no quiere algo que Alianza joda. Bueno, mi mamá, dice, ¿será otro uruguayo que juega el pelotazo con Sagnetti? No, totalmente distinto. No sé si totalmente distinto, ya, no, mi cabello, un gran abrazo para mi cabella, porque no es tan, a ver, abiertamente distinto no es, pero sí te puedo decir que marca una diferencia a la hora de los conceptos futbolísticos, velocidad en transiciones, una defensa rápida, un equipo en principio joven. Por eso te decía, y en general a todos los chicos que están conectados sobre el tema, son 310, vayan por favor a la cajita de comentarios en el grupo de Olimpo Fijas Perú, en Telegram, ahí están todos los detalles de lo que ha sido las jornadas de pronósticos en general. A ver, 308, gran abrazo para toda la gente. A ver, lo que hablábamos sobre el concepto de Mauricio Larriera, para que lo tengan bien presente, Larriera, directamente tiene que ver con un juego mucho más propositivo, mucho más actualizado, por así decirlo. Por eso es que en un principio catalogaba a Larriera como un prospecto netamente atípico en Uruguay, porque es un entrenador un poquito más adecuado a la actualidad, que tiene todas las bases uruguayas y en principio todo eso bien parametrado, bien puesto y demás, pero que también tiene como mente y como meta la oportunidad de poder darle variantes en ofensiva a su plantel. Hasta ahí, bien. Hasta ahí, espectacular. Hasta ahí, buenísimo. Nader Mangel dice, aclárenos, la Riera llega por 1 año y medio para Alianza. No, la Riera no llega por 1 año y medio para Alianza, amigo. Pero bueno. Jajaja, no es así, no mientan. Dice, ¿quién miente, amigo? ¿Quién miente? No seas pendejo, pues, dice, ningún equipo trae un DT para de 1 o 2 temporadas. Ese uruguayo viene para quedarse el próximo año, dicen. Llama a loco. ¿Qué parte de Alianza es un club chicha? No entendiste, pana. Totalmente de acuerdo, Mauricio, el Barandero Zape. Gran abrazo. Empanada, ¿Vivas aceptó 6 meses en Gidal? ¿Vivas es serio? No, obviamente no es serio, amigo. Pero estamos hablando, en principio, de todos los conceptos generales.
de todos los conceptos espectaculares dentro del fútbol, absolutamente todo lo que te puedas imaginar, de lo bueno y lo malo. Me parece un buen entrenador, me parece un buen entrenador. Me parece que tiene conceptos claros, me parece que tiene conceptos claros. Me parece que controla muy bien el tema del grupo, lo maneja a la perfección, según lo que me han dicho en Uruguay. Pero no me parece serio que en principio Alianza tenga la perspectiva de poder vender un proyecto a largo plazo con todo lo que termina sacando el entrenador anterior, para no decir Chicho, en principio, y le ofreces un contrato solamente hasta final de temporada con la oportunidad de poder renovar siempre y cuando se cumplan los proyectos, los esquemas y las metas de más. Hasta ahí lo de Alianza me parece que es incoherente. Chicha, malo, positivo, negativo, ya ustedes lo califican como quieran. Pero ahora, si hablamos del entrenador, a mí no me cierra la idea que el tipo haya aceptado en principio ese concepto. Lo que me invita a pensar, sí, abiertamente, de que cualquier entrenador serio, oportuno a la hora de poder armar proyectos, ¿por qué lo rechazaron? ¿Se habló de Robert Moreno? No. ¿Se habló de Haaland? No. ¿Se habló de Gareca? No. ¿Se habló de Alfaro? No. Se habló de absolutamente una cantidad impresionante de entrenadores. Pero si tú me vienes con ese discurso de que solamente hasta final de temporada y de ahí vemos, entiendo que mucho sentido no tiene cualquier entrenador que quiere mantenerse dentro de un proyecto, un contrato largo para cobrar completo y parejo, no lo va a aceptar, no lo va a aceptar, así que bueno. Dice, upa, programa hoy, pregunta, espera, y me frío un huevito, saludos en panagrama para Aymor. Dice, ¿estás seguro de que si campeona la renovación es automática? A ver, dentro de lo que significa los prospectos de Alianza es la evaluación del proyecto a final de temporada. ¿Tú crees que Alianza está pensando en jugar hermoso y no campeonar como meta? Ahora está pensando en ser campeón nada más, Alejandro Lara. Un gran abrazo para el buen Alejandro Lara. Que entren los obesos, hoy obeso, dice Teo Quispe. Señor Empanalguita, suelta a los ajinos y a la Manders Links. Rafael CV, o CB, perdón, la Riera solo tiene que decir prohibido los centros de EMI y lo apoyo. Ok, como Guillermo Barros Esqueloto, ¿no? Loco Upa dice, es el Locro Gonca, por fin puedo escribir la vez pasada. Bueno, 6 meses nomás, no es 2 años. No, para nada, para nada, para nada. Y ni siquiera son 6 meses, es el final de temporada, nada más, que son 2-3 meses más. Benavente también es un mejor y está roto, bueno, son 6 meses nomás, dice, diarrea es el color de tu camiseta. ¿Qué se puede esperar de un equipo que baje en cancha y sube en mesa? Dice Gabriel García. Ches, dice, son 6 meses nomás para amigo, 6 meses es 6 hasta el próximo año, no hay forma de que sea 6 meses, amigo. Dice Fabro, Ramírez de cantera de HS, entonces, no, creería que no va por ese lado. Dice, ¿van a entrar los obesos o vas a estar solitaria? Yo no sé, amigo, yo mandé el link. Si pueden entrar, entren. Si no entran, no hay ningún problema, más tiempo para poder conversar todos nosotros. El Viagra, empanada, ¿qué haces tomando Viagra a esta hora? Dice, tu pastilla para la abstinencia, bueno sería, amigo. Tomar pastillas en vivo, igual, donde en plata, bueno. Empanada, más de lo mismo, pregunta, interprételo. Ya. Dice, Ramiro, uno de los pibes de la cantera HS. No creo que sea tan así. El señor no se droga en vivo. O sea, empanada es scouting de talentos. Confirma si esa pastilla es de fentanilo. No. ¿Qué parte ya te respondí? Pastillas para la drepe, interprétalo. Pané sigue trabajando aquí. Sí, pero entra cuando puede. Así que no hay ningún problema. Empanada caza talentos. Bueno. Confirma si esta pastilla es de fentanilo. Dice, no te drogues, Manuel. No, papá. Mauricio Martínez dice, Pané, ¿serio te pusiste? Pon modo miembros empanadita. Loquio, dice, granoso para Loquio. Empanada, ¿es un buen DT? No conozco mucho de él. Sí, es un buen DT. Es un muy buen entrenador. Muy buen entrenador. Pero lo que me parece negativo, te repito, L por 21, es que la Riera no haya aceptado un prospecto mucho más largo. Me parece en principio hasta una falta de respeto. Una falta de respeto que no se ha considerado por la magnitud de lo que ha conseguido, por la magnitud de más en general para el profe Larriera, y que no se le vea tan serio para solamente darle un contrato a final de temporada y ver de forma automática, como ustedes lo quieran ver, que en Alianza Lima dice la renovación del profesor Mauricio Larriera, entrenador de Alianza Lima. Eso. Que entre los anoréxicos, Pepe el Yataco, se ríe, André Casanova, ¿quién es Diarreín? Dice Balón Torres, Balón, dice, ya solo creo en la info de Panés, gran abrazo para el buen Carlos Alberto Panés Padilla, Larriera y Huésped que Peirano, puede ser en Jan Vargas, un gran abrazo para el buen Jan Vargas, muy buen concepto, Jan Vargas. Puede ser muy parecido a Peirano, sí. Coincido bastante en esa idea. Cervecero dice, ¿un DT serio firmó por meses? No me parece. No me cierra la idea, sinceramente, de que se maneje tan a la ligera el tema del proyecto que tiene Alianza en principio. Si es bueno o es malo, ustedes lo verán.
pero la duración es muy importante. Si te contratan solamente por meses es porque te están probando. No hay una consideración importante, fundamental y trascendental para que tú te quedes en el plantel. Creo yo, humildemente. Sisu dice, empanalga, pregunta seria, ¿cuándo tardará en el fondo de intentar manejar la forma de juego del nuevo DT? Es una muy buena pregunta, papá. Es una muy buena pregunta, Sisu. Un gran abrazo para el buen Sisu. Es una excelente pregunta porque me parece que es el principio de todo. Si el directivo en este momento, en esta oportunidad, tiene la intención principal de poder meterse en la chamba del entrenador, se tiene que ir. Se tiene que ir porque no hay forma. O sea, en teoría Alianza está trayendo un entrenador propositivo, revulsivo, moderno, con espalda, con historia, porque ha dirigido en Alianza, que esto que el otro. Ojo, lo último no interesa nada porque a Chicho lo han tratado como una basura. Chicho como jugador campeón y como entrenador aún más. Aún con todo eso lo trataron como una basura. Así que no creo que el respeto para con la directiva directamente de estas personajes que son las cabezas de Alianza Lima en el aspecto deportivo administrativo no tenga nada que ver el respeto para si has dirigido o no has dirigido en Alianza. Si has pasado por Alianza o no has pasado por Alianza. Te pisan la cabeza sin ningún problema. Ahora, dependiendo sí de la personalidad de Mauricio Larriera, habrá que ver cómo lo maneja. Vamos a ver. Porque acá sí quiero entrar directamente a lo que se puede manejar con el tema de Larriera, porque tengo abierto una página que nos va a dar mayores luces. Ahorita entramos con ello. Dice empacaro que te los obeso, ya pasé el link. En 2 meses el fondo saca el DT uruguayo, puede ser. No te discuto. Secaron al desastre de Rafa Castillo, los dirigentes de Municipal en el programa. Anderson Jair, amigo, lo dije abiertamente. En un mes lo va a destrozar Rafa Castillo Municipal, porque es malísimo. Le duró solamente 3 semanas. En 3 semanas ya había destrozado el plantel de Municipal. Desastre, desastre. Pero bueno, ya está. Los tiempos de contrato de DT son una farsa. Dice, ok, Alianza es único que está campeón. Un DT pierde 3 partidos y se va sin importar lo que diga el contrato. Que fríe por 4 meses no me dice nada. Tiene que ver un montón. Alianza tetracampeón. Porque si le hacen un contrato por 2 o 3 temporadas, le tienes que pagar el contrato completo si lo quieres votar. Si lo quieres votar, tienes que pagarle absolutamente todo el contrato. Todo el contrato tienes que pagarle. No es que no haya diferencia. Supongamos que el entrenador gane 5 soles. Le tienes que pagar 3 años de contrato. 5 por 12, 1 año. Por 3, multiplicas todo y le tienes que pagar absolutamente todo en principio. Si no se quiere ir y si tú lo quieres votar. Si van al arreglo, bajan la cantidad. Pero tiene que ver mucho la duración del contrato. No se dejen engañar, muchachos. Quien te diga que es lo mismo que firme hasta final de temporada, que firme por 3 años, no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. A ti te firman un contrato, te contratan por 3 temporadas, te tienen que pagar desde el segundo cero hasta el final del contrato. Si te echan antes, hasta hay penalidades por ruptura de contrato. No es lo mismo. No es lo mismo, muchachos. No se dejen engañar. Te respeto mucho, Alianza Único Tetracampeón, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y me molesta mucho que quieran generalizar conceptos que no tienen absolutamente nada que ver. Gran abrazo para Alianza Único Tetracampeón. Dice, en 2 meses se embarazó tu prima. Dice Edgar Jesús Wilcapuma. Dice, a ver, pregunta seria. Lo baneamos a Edgar Jesús Wilcapuma porque estamos hablando de fútbol un montón. Bastante, creo yo. Un montón, demasiado. Y el tipo pone chistes cojudos. O sea, pregunto, ¿no? A los primeros cinco que me dicen, banéalo, lo baneo. Porque estamos conversando chévere, muchachos. Estamos hablando de fútbol, estamos tirando fútbol, estamos conversando, estamos abriendo un poquito la mesa para poder debatir todos nosotros. Y este muchacho viene con un chiste cojudo. ¿Qué hacemos? ¿Lo votamos? Van, sí, baneado, listo, chao, ya está, no hay más. Ojo, yo no te estoy baneando, te has baneado tú solo por idiota. No hay problema, Edgar Jesús Wilcapuma. Tarado, peón, tarado, no hay forma. Gran abrazo para mi buen amigo Hugo Alfonso Mita Ayala, hincha del Sporting Cristal. Pero es muy pendejo eso de que cuando el que sale campeón, cuando ya viene con tremendo colchón de puntos de soporte, es casi obvio su tri. Eres bien vivo, Huguito, ¿eh? Eres bien vivo. Yo sé que te estás burlando con ese comentario. Ya si no la hacen sería una catástrofe, ¿eh? Correcto. Gran abrazo para mi buen amigo Hugo Alfonso Mita Ayala. ¿Qué dice la fuente de panes? También me doño, yo tengo mis informantes, señor. Respéteme, Osquita Alparo. Yo lo respeto un montón a usted. Si entra panes, bacán. Si no entra panes, no hay problema. Conversamos. Es opción a un año más. Correcto. Con opción. Ojito. Con opción.
Clarísimo, lo pones bien, Brian Canales. Con opción, gran abrazo. Titi dice, empanalga, no olvide que el periodista insinúa. Correcto, correcto, insinuamos, dice, ¿no? Franz Arce, mi gran abrazo para la gente de Tacna, mi gran amigo Franz Arce. Señor empanada, el periodista investiga, insinúa. Correcto, mi gran amigo Franz Arce. Hola, bebé, mi gran amigo Samuel R. Baez Arones, hincha del Sporting Cristal. Según lo veo, conozco, es un poco contragolpeador, le gusta salir. Sí, correcto, Fernandito León, totalmente de acuerdo. Es un perfil totalmente distinto a lo normal que se ve en Uruguay. Lo último que hemos visto con Uruguay es que Bengochea, Gutiérrez, Fossati, Peirano, este es un poquito más pegado en la línea de Peirano, más actualizado, si lo quieres llamar, más joven, más propositivo. Bien, 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 hasta ahí me agrada bastante. Pero el tema es cómo lo manejas con el plantel. No es un plantel joven, no es un plantel que esté acostumbrado a correr. Vamos a ver. Con paciencia, con paciencia. ¿De cuándo acá Alianza analizan proyectos? Permíteme dudar, se mata de risa. Sí, es que yo cito abiertamente lo que dijo Cotevina. Cotevina dijo eso, amigo. Me burlo yo también, pero es lo que dice, pues, ¿no? La Riera no le gusta el pelotazo, no me parece uruguayo. Exacto, no parece uruguayo. Sí, por eso te decía que era típico del buen Brian Canales. Gran abrazo para el buen Brian Canales. Dice, o sea, no va a morir con 3. No, no hay forma. Yo creo que va a cambiar bastante. Va a cambiar bastante, dice. Mr. Empana, ¿es verdad que juega con solo un 6 y 3 volantes ofensivos? No sé si tanto. No sé si tanto. No creo que sea tan tarado de hacer eso abiertamente. Sería un obtuso serio. Serio, serio. O sea, sería muy cerrado en el concepto. Pero no, va a ver cómo está el plantel, cómo lo maneja y todo lo demás. Va a verlo, así que con calma, con calma. Ya lo vendió a Bananero, dice, según lo que he escuchado, le gusta proteger a su defensa con los medios defensivos, ya que su propuesta es atrevida y deja espacio. Un crack, Fernandito León nos explica a la perfección lo que significa en principio la idea matriz, la idea madre del buen Mauricio Larriera. Empanada, ¿cómo es posible que la gente de AL es el más grande? 2 descensos, vergüenza internacional, 2 títulos nacionales. Segundo, ¿qué es lo que tiene eso Miguel Tapia? Bueno, Holland no rechazó, Alianza dejó de negociar porque lo acusan de manejar jugadores. No sé si tan así, Brian Canales, ¿ah? Ahí te discuto un poquito, ahí te discuto un poquito, ahí te discuto un poquito. Y los Benavides, bueno, dice, para nada, ¿sabes que Holland viene pero con 6 jugadores más de su representante? Es que, a ver, eso es lo que expliqué en un principio. Cuando se habló de Holland, le dije, muchachos, con calma. Porque Holland, desde el momento que se junta con Bragarnik, va a traer por lo menos todos los refuerzos extranjeros del plantel. Todos los refuerzos extranjeros del plantel. Sabrá Dios de dónde los traes, pero los trae él. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Así que va un poco por ese lado. Sí, sí, muy, muy, muy buen concepto, Adrián Salas. Adrián Salas. Muy, muy, muy buena, buena. Por buen Adrián Salas. Ahí bajé un poquito. Gran abrazo a toda la gente que está conectada. Gracias por estar ahí. 365. Un gran abrazo para todos. Empanada, yo pienso que el tío estaba sin chamba, agarró el buzo. Puede ser, no te discuto, no te discuto. Puede ser, puede ser. Dice, seguro el pata quiere proyecto desde el otro año con jugadores nuevos y los del fondo le dijeron que si cambió este año le dieron porte. Puta, eres un crack, Fernandito León. Totalmente de acuerdo. Me le hice toda la idea. En principio, sí. Ese es el lado positivo de lo que te comentaba en un principio, lo que tiene que ver con este proyecto a corto plazo, inmediato, que es de meses nada más, que corresponde a la idea de poder darle la opción de quedarse en caso, cumplir los proyectos, las metas y demás, cosas en Alianza. Si lo termina haciendo, entiendo que va a tener el poder de poder tomar muchas decisiones en el tema del plantel. Si lo hace, bien, sería espectacular, porque creo que Alianza ganaría mucho liberándose de muchas vacas sagradas, nombres pesados y demás. Y él sería a cargo directamente del dolor y de las críticas que podían generar eso. Vamos a ver. Todos invitados, nadie obligado, correcto. Gilandro, un gran abrazo para él. Te dicen empanada porque te gusta que te rinden de carne. Bueno, al límite, dice. Empabroca, dice. La Rana, dice. Flavio Maestri, será asistente de la Riera. ¿Qué opinas? Pastillas para durar, dice, me hace ruido ese contrato, Panés tiene que entrar para aclarar ese tema, ningún DT viene por 3 meses después de empanada, amigo, si tú discutes mío, no hay ningún problema, discútelo, exponlo, no tengo ningún problema, si entra Panés y debate conmigo y me dice, no, no es así, te lo compro, pero bueno, son perspectivas, cuando la Riera quiere salir jugando desde atrás, veo a Miguel y García se caga de risa, sí, por eso tío, o sea, en principio, la idea matriz es esa, lo que explicaba muy bien Fernando León, propositivo, ofensivo, con salida limpia y todo lo demás, pero tampoco es tarado de llegar a Alianza y saber que tiene a Miguel, Zambrano, García, Vilches, Lagos, Peruzzi, Chávez, Bayón y tantos más, con poco manejo de balón. Por ahí Zambrano que se salva, ¿no? Pero de ahí todos los demás son muy promedios en el tema del manejo del balón. No creo que sea tan obtuso como Mario Salas en este caso. Mario Salas cuando vino a Alianza
intentó y obligó de que Alianza siempre salga jugando, y bueno, ya sabemos lo que pasó en el 2020, ¿no? Terminó perdiendo todos los puntos para poder irse a segunda división. No creo que Larriera haga esa tontería. Dice, Larriera solo quiere 6 meses porque quiere irse a otro lado. Pues Manuel, bueno, puede ser, puede ser. Larriera solo se ofreció por 6 meses, o así fue la propuesta de Alianza. Es lo que te estoy diciendo, amiguito. Es lo que te estoy diciendo. ¿Larriera fue el que puso esos pocos meses a Alianza? No. Algo me dice que estará hasta fin de año y pase lo que pase, buscará otro con más jerarquía. ¿Alianza? No creo. Pautazo era mi sueño en Alianza, bueno. Algo de sentido puede tener eso de hasta final de temporada, ya que se sabe cómo se maneja la interna Alianza. Recuerda que fue asistente de Peluso. Ya, pero en ese tiempo era otro grupo también. Era otro grupo, hermano. Era un grupo totalmente distinto. No era directamente un concepto que tenga que ver mucho con el manejo que hay hoy en día. Hay otros jugadores, otro peso, otra jerarquía, otros comportamientos, otras personalidades. No es lo mismo. Puede ser. Muy buen comentario de Leandro Bejarano, pero no es lo mismo. Dice, a Alianza no le va a llegar un técnico de renombre con un gran proyecto, solo recomendados al ex asistente, ejemplo ruso, que se aburrió y se fue rápido. Puede ser mi cabella, granosa para mi cabella. Carlos Univaz en su programa dijo que la Riera viene por 1 año y medio. A ver, estamos agosto. ¿Cómo correrían los 18 meses? ¿Hasta cuándo sería, amigo? ¿Hasta cuándo serían los 18 meses? Te pregunto, Nader Maguel. Yo respeto la información de todos, pero lo que tengo entendido es que es en principio hasta final de temporada y de ahí hay una opción de renovar mediante de concretar directamente las metas y los proyectos que tenga Alianza. Hasta ahí. Yo respeto la información de todos, pero es lo que yo manejo. Dice, Empanada, ¿crees que con la llegada del nuevo Tebo tras Cueva y todas las amenazas podrías? Lo de Cueva, vamos a ver, dependiendo cómo lo ve y demás. Capaz Cueva se motiva, baja de peso y se pone bien. ¿Quién te dice que no? Ya lo he hecho anteriormente. Si se siente cómodo, el tipo se va a poner fino rapidísimo. De eso no tengo dudas. Y de las manzanas podrías que le puedes llamar más o menos quienes, ya ustedes más o menos imaginan quiénes son. Eso se verá a final de temporada. Directamente se verá a final de temporada. Así que no es tan oportuno, creo, mencionarlo en este momento. Si se mete con la idea de Riera se larga en 2 meses, no sé. No creo que sea tan kamikaze la Riera. Tampoco estará. Así que vamos a ver. Dice, ya pues señor, Empanada, no venda humo. Si el burro de Chicho sacó campeón a cualquiera, a Alianza, cualquier Gil también lo hace. Entonces, no creo que sea tan sencillo. No termina octubre ese DT, dice mi tío Doble L, gran abrazo. ¿Qué es de Néstor Bonillo como cabeza? ¿Qué es de Néstor Bonillo como cabeza en Alianza Lima? La verdad no tengo entendido. No tengo nada de ese tema. Así que no te podría explicar, no te podría decir algo al respecto. Ahí está, yo le respondí. Upa dice, la Riera fue elegido el mejor entrenador del 2021 en Uruguay y tiene la escuela de Bengochea. Claramente Alianza es una parada hacia Peñarol en el 2023. Sí, soy panés. No creo, ya estuve en Peñarol, termina saliendo para ver, en este caso Peñarol lo termina sacando para que vea un proyecto mucho más nuevo y todo lo demás, y bueno, termina haciéndose los puntos Peñarol, ¿no? Cositas que pasan en el fútbol, así que nada. Dice, ay, contráteme. Seguro el pata quiere un proyecto serio desde el otro año. Sí, ahí lo respondimos. Votaron a loco que denuncie al NN. ¿Cómo así? Votaron a loco que denuncie al NN. ¿Cómo así, Alexis Cabrera? No te entiendo. Que salga este gordo pedorro cuatro ojos, que entre el drogo, dice, ventaja vintage. A ver, pim, pam, pum, chao. Caca, se ríe, bam, no, dice, en 2 años se embarazó tu tía, dice... Ahí te le respondió, ¿no? Jaja, XD, permanente, van, sí. Banéalo, sí. Banéalo al toque, sí. Mándalo a la CCM, a la concha, sí. Dice, debe ser porque Alianza es un club modelo. Van Basten, saludos, gran abrazo para el buen Edison Ronald, mi gran amigo de Mala, gran abrazo para él. Permanente, van, dice, está drogado, no lo baneé, soy una pena, lo baneé. Van Heimer, banéalo de una... Jale el water, señor, sí, apura, biribim, mamá, manglano, eso para un doble L y todos ellos. Técnico, Dino Guayo, dice, mala elección. Bueno, ahí está. Eres el único que dice el contrato es por 6 meses. Es 6 meses con opción a 1 año. En esa ampliación, él te pone, amigo, a ver. Yo quiero que entendamos algo. Eres el único que dice el contrato por 6 meses. A ver, estamos en agosto. O sea, va a dirigir. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. ¿Hasta enero va a dirigir? Brian Canales. ¿Hasta enero va a dirigir el buen Mauricio Larriera? O sea, que si no le gusta, se va en enero. O sea, deja a mitad de temporada la pretemporada. A mitad le trabaja la pretemporada. No hay forma. Lo que le están ofreciendo, lo que le han ofrecido y termina aceptando el entrenador es hasta final de temporada lo que queda y mediante que cumpla los objetivos y demás cosas en Alianza Lima, le van a resolver para bien o para mal el contrato. Si es para bien, se activa la opción nueva. Se activa para la opción nueva. Muchachos,
muchachos, no sean, pues, o sea, yo lo respeto un montón, pero también. Gran alza para Brian Canales, eres el único, me dice, pero bueno, cosas locas. Matelo le mete el dedo en loco, dice, ¿por qué tan resentido? ¿Cómo así, amigo? ¿Por qué? Esos chistes déjalos para secundar, hermano. Correcto, Krivin las estrellas, mi vecino. Dice, empanada, ¿cuándo compras empanada? ¿Lo haces de carne o de pollo? Ahí está, eres el único, me dice. Lo fondo así dijo a Chicho, te votaste por idiota. Bueno, puede ser. Solo lo ofrecías por 6 meses o así fue la propuesta que te respondimos. Manel, este canal es serio. ¿Cuándo crees que los aliens ya están entre nosotros? Bueno, seguro el pata aquí el proyecto serio, le respondí. En ex también dicen que es de 6 meses. Yo no sé, amigo. Yo tengo información que es hasta final de temporada, nada más. Pero bueno, cada quien discute y demás, ¿no? Señores, ¿es verdad que le dicen, bueno, ahí está, ganará más que Chicho? Claramente sí, va a ganar mucho más que Chicho, pero bueno. Junior Sarmiento dice, hola empanada, ahora bien, ¿Alianza volverá a ser una planadora? Pregunta, quién sabe, vamos a ver cómo será el ingreso de la Riera con respecto a lo que ha sido pasado, ¿no? Todo lo pasado ya se verá cómo es que lo maneja Mauricio Larriera, ¿no? Es un poco de ello. A ver, por ahí está la gente. Si gran abrazo para todos. Si le gusta comprar eso, irán reyes en datos. Sí, tiene sentido. Empanada, ¿crees que votarán? Si ya lo respondimos. ¿Cómo manejarán la Riera Cueva? Es una muy buena pregunta, Jorge Luis Cabrera Salazar. Porque tiene que ver mucho con el manejo. Abiertamente tiene que ver absolutamente todo con el manejo, dependiendo cómo lo maneja el grupo, dependiendo cómo lo vean los jugadores, dependiendo qué le diga a Cueva en principio. Por ahí le dice, profe, métame todos los partidos y evalúe usted si me renuevan el contrato a final de mes, que es lo que vence su contrato a final de mes, con calma. Vamos a ver cómo entra la Riera, cuál es el discurso y demás. Ahora vamos a explicar cómo se maneja la Riera con la prensa. Ahora te lo explicamos porque es muy interesante. Empanada, por fin voy a ver una idea de juego en nuestra alianza. Pregunta, puede ser. Señor Empanada, ¿cómo cree que le vaya a alianza con este entrenador que nadie conoce? Yo creo que lo conocemos bastantes. Bastantes lo conocen a la Riera. El tema es que estaba un poquito olvidado, pero al momento de chequear un poquito su historial reciente, es bastante bueno y no se puede negar eso. Así que, síntoma de que algo positivo puede pasar. Pero también Alianza es un mundo distinto. O sea, en Alianza puedes traer a los mejores jugadores, al mejor entrenador, pero si pasa un cortocircuito, chao pescado, se acabó el año. Va por ese lado. Dice, Betancur y Cepelini ya son sus pedidos para el 2024. Me da muchas gracias como la gente de Perú, su argumento estúpido para criticar es pelotazo. Dice, bueno, Lauchulo habla de descensos, pero lo verá, ya está. Haaland no es tan caro. Lo caro suelen ser los fichajes que quiere traer. Correcto, muy buena, Néstor NL, gran abrazo para Will. Néstor NL dice, empanada, pero los periodistas dijeron que Alfaro llegaba sobraba plata. Bueno, den like, muchachos, a Luis y empanada, al buen Juniors Esquivel Torres, gran abrazo para el buen Juniors Esquivel Torres. Dice, señor, ¿verdad que te dicen, amigo Daniel Quispe, si vuelvo a ver un comentario tuyo con respecto a eso, amigo, estamos hablando de fútbol, no jodas? Dice, empanada, si Cadancia dicen que tienen, ya está. Alianza es un actual bicampeón, el perder el título 2023 no sería una catástrofe, pero igual nunca, no hermano, sería una recontra catástrofe si Alianza no sale campeón en final de temporada porque quiere ser tetracampeón. ¿Cómo pasas de bicampeón a tetracampeón sin ser tricampeón? ¿Cómo? No hay forma, el plan principal, maestro de Alianza, es salir campeón a final de temporada, con cualquier razón, sin ningún motivo, salir campeón solamente, pero bueno. Dice, ¿cómo manejar? Ya lo dije, pero dimos la vuelta en tu water, en tu cara, dice Gabriel García. Bueno, empanada, el potrillo Barcos, ¿tendrá respeto a la REA? Buena pregunta. Dice, Milito acusó en una conferencia a Haaland de ser uno de los culpables de la debacle económica independiente, que hasta ahora está durando 5 años. Sí, tiene que ver mucho con eso. Gran abrazo para el buen Jorge Javier Aruanca. Dice, me emociono que Alianza tendrá otra vez el arma de la pelota peruana. Bueno, ¿quién trae a la red el fondo del bikini o Bion Villena? Muy buena pregunta. La vaca sagrada le hace daño a Alianza, correcto. Farfetch sin poro, para esa vaina mejor se queda Chicho. Bueno, ¿cuántos entrenadores uruguayos tuvieron éxito en Alianza? Bengochea, Peluso, y échate a buscar un poquito más. El recuerdo inmediato son ellos dos. Y ahí está. Un año y 8 meses sin trabajar la Riera. Es fuerte, Héctor. No lo quería ni su mujer. No creo que sea tan así, Ángel Rojas. No creo que sea tan así. Valenzuela y Castillo con la Riera lo firmaría. Correcto, totalmente de acuerdo. Pero si sale campeón, luego le dan la posibilidad de traer los refuerzos por ese año. Es un tufazo a un camarote por parte de Machincito Barcos. Bueno,
Ya, pero ese nuevo Gonca va a manejar el vestuario o los jugadores tirarán para el mismo lado o prioridad del equipo. Si no es así, chao, bueno, se ríe. Empanada, no me miente, usted se ve que está entrenando. ¿Cómo así? Empanada, no me miente, usted se le ve que está entrenando en el gym. ¿Cómo así, amigo? No, 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 al gym no, jamás he ido al gym, no hay forma. Recién entro, porfa, ¿quién quiso solo 6 meses? ¿La Riera o Alianza? El prospecto es de Alianza, la propuesta es de Alianza. O sea, quien le propone todo es Alianza. ¿Tú crees que la realidad es decir, me ofrezco, pero por tan poco tiempo? No hay forma, no hay forma. Néstor Bonillo y Gareca después de la Riera, ¿será cierto? No creo. La Rana dice que gracias a él, a Ecuador le quitaron los 3 puntos. ¿Qué opina? Ahí está, Betancur, ya lo leí. Uno de los motivos que dedicó la Riera para que volviera a dirigir es que el próximo turno tenga un sucesor en el futuro. ¿Tú crees que le dijo Alianza sobre ello? Tendrá que venir, ¿no? Tendrá que ver. En principio, ¿qué tiene Alianza? Un poco le movió el factor emotivo, ¿no? Que lo vuelve a buscar el club de su vida, que eso que lo otro, donde estuvo con Peluso, grandes recuerdos, un club distinto, mucho más ordenado, económicamente más solvente, mucho más grande, o sea, bla, bla, bla. Todo lo demás creo que lo conocemos bastante bien. Así que puede ser un poquito de calentado con el corazón y ha sentado el buen Mauricio Larriera. Dice, o sea que si pierde partidos o le va mal, aquí a final de año lo botan y traen uno nuevo, obvio, obvio. Bonillo llega por algo, interprétalo. Rafael Ramos, bueno, dice, la Riera es muy cuidadoso, lo de la ampliación automática tiene sentido por ello. Eso sí, en Alianza parece que sí vienen nuevas caras. Posada ahora sí está fuera. La salida del doctor, el primer paso. Bueno, gran abrazo para él. Dice, si lo traes 3 o 6 meses no hay proyecto, pues obvio, obvio, obvio. Dice, perdón, Manuel, creo que debes darle un salto de calidad al canal, darle un poquito más de pauta con respecto a los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana, en vez de poner tanto énfasis en nuestra liga chichera. Pero es que no nos vería nadie, amiguito Beto Yates. No nos vería nadie. Ese es el grave problema. No nos vería nadie si hacemos solamente Copa Libertadores y Copa Sudamericana. No nos vería nadie. Ya lo he probado y es un dolor de huevos. Así que no, no, no. Discúlpame, pero no. Empana está vendiendo humo. Que se pondrá fino Cueva, eso no sirve para el fútbol, ¿vale? No está. Julita, los que dicen 1 año y medio, se acaban de risa, ¿no? 6 meses, lo que queda del campeonato. No, no es lo mismo, amigo. 6 meses no es lo mismo que lo que queda del campeonato. Pero no pasa nada, no pasa nada. Mi gran amigo Fabricio Seminario, HDC o Alianza TV, amigo, ¿qué hacemos? Tenemos que comer. Pero no son las 400 personas que están en vivo, que entre el que se copió la risa de la Carlota Faz, ¿cómo así? Empanada, ya es justo y necesario que nos cuentes alguna experiencia paranormal. Bueno, ser una planadora de gas, la Riera enfrentará a Peirano en su debut en Cusco, correcto. Finalmente Reina se quedará. Sí, ya entrenó ayer. Ayer entrenó con Alianza y parece que está muy tranquilo. En estilo de juego, del 1 al 10, ¿qué tanto se parece a Mariano Sosa? No, yo creo que es muy distinto. Sosa ha cambiado mucho su vertiente de fútbol. Sosa ha cambiado demasiado la idea de cómo se maneja el día de hoy. Ha cambiado demasiado. No, no, no es el Sosa que yo recuerdo 2016. Ha mutado demasiado. O sea, se ha romantizado, se ha ido más por el lado lírico, lee libros, expone cosas, es mucho más culto en ese sentido, para bien o para mal, y ustedes verán. Pero no ha cambiado muchísimo Mariano Sosa en su manejo como persona y también como profesional, cabeza de líder, como entrenador de fútbol, ¿no? Hernán Barcos habrá dado el visto bueno para conducir el ET, solo eso faltaría. Pero si están diciendo, en principio, que ya no va a continuar más Diego González Posada, ya muchos pierden el piso, ¿no? Ya muchos pierden el piso bastante, bastante, bastante. Hay una entrevista donde, entre otras cosas, habla sobre Leo. Sí, por eso, tío. O sea, ahorita nos metemos lleno. Estamos entrando a la primera hora y ya. Ahorita entramos lleno para ver quién es Mauricio Larriera, qué ha hecho por la vida y demás. Así que bueno. Recién llegó. ¿Consideras? Sí, buen DT, totalmente. En mi Perucito se baja en el pantalón, escuchan el acento de Replatense y dice, bueno, señor, empanada, ¿usted cree que lo votarán a Barcos a final de temporada? Creería que sí. Creería que sí, pero dependiendo, ¿no? ¿Cómo le va Alianza? Dependiendo. Pero el préstamo de Cueva no es solo hasta final de mes, para mí está con un pie y medio afuera que adentro. En Alianza todo puede pasar. En Alianza todo puede pasar. Pese a que has admitido ser hincha de tu equipo, pero al menos muestras algo de objetividad al comentar, pero cuando entra ese pastrulo que le dice loco, varias veces nos quitamos porque habla un montón de caca, dice Guati Dulce. ¿Hincha de qué equipo soy? Guati Dulce, que yo he aceptado. Me quedo callado hasta que conteste Guati Dulce, ¿eh? Tiene que contestar Guati Dulce a ver que diga en qué momento, qué día yo he dicho hincha de qué equipo soy. Nos quedamos pendientes, expectantes a que comente Guati Dulce. ¿Qué día dije yo No, hincha ¿y de qué yo de equipo qué soy? cuadro soy, huevón? Claro. Porque, o sea, es más, creo que hay que poner una salsa hasta que conteste Guati Dulce, ¿no? Sí, que O conteste de Guati pronto se Dulce. equivocó de programa, huevón. Claro, capaz ha entrado al programa de otros muchachos que dicen, no, yo soy abiertamente de la U. Que Alianza es mierda, pero gana Alianza y salgo y me mandan plata, y ahí sí, Alianza es grande, ¿no?
No, pero aparte también él señala, no de manera directa, que yo estaría parcializado con algún club. Claro. Quiero saber con quién estoy parcializado, porque Claro. a los dos yo me bajo el pantalón y les cago en un parque, weón. Sí. A ver qué conteste, Guati Dulce, pues, ¿no? A ver qué Sí, diga. sería lindo. ¿Qué día dije yo que soy hincha de un equipo? A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, y acá la gente lo está instando a contestar, ¿eh? No arrugues, Guati. Sí, buenos días. La cagan, peón. O sea, viene un huevón, estamos hablando de fútbol, y dice, no, en 2 meses yo embarazo a tu prima, me dice. Puta, huevón, estamos hablando de fútbol, estamos intentando ser serios, compartir un poquito con la gente. Puta, el lío los baneo y la gente van, 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 y van, listo. Yo no le he votado, la gente lo ha votado. ¿A quién? ¿A Guati? No, a otro huevón que ya lo votaron, ya. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, mira, a ver, no podemos dejar de hacer programa, pero pues sí podemos dejar de leer comentarios, si, hasta que no Ya. conteste Guati Dulce. Puede ser, puede ser, Es puede como ser. cuando el único niño que hace la tarea dice, profe, revise. Claro. Se caga uno, se cagan todos. Sí. No conozco a este Larriera, y ojo, estoy haciendo tiempo para que responda Guati Dulce. No conozco a Larriera. Tú dices que sí lo conocen, debe ser porque eres periodista, pero estoy seguro que te has puesto al día de su carrera, no es que la Totalmente. seguías. A los periodistas como tú, aunque lo niegues, me cuesta muchísimo sacarle su real testimonio. Yo creo que Guati no llega ni siquiera a los 3 meses. Claro. Guati, no, Guati, puta, Larriera. Larriera, Larriera no llega a los 3 meses, Larriera. huevón. No llega a los 3 meses. Cuando sale Bustos de Alianza y Alianza va con Chicho, era nada más y nada menos que la vieja confiable, en el Un cual parche. Alianza se. Sí, pero era un parche que te podía durar un año. Era un parche No, weón, anticonceptivo. no, en principio, Sí. y tú, no, tú lo estás poniendo y creo que es un muy buen acápite, porque a Chicho le dicen hasta final de temporada, ojalá que nos salga campeones, es lo que dicen. La renovación que se da es porque sale campeón. Están haciendo lo mismo con un técnico como Larriera. Están haciendo lo mismo, weón. Le están dando un contrato hasta final de temporada y si cumple las metas y los proyectos, automáticamente se renueva su contrato. No es lo mismo que te den 18 meses, de aquí hasta los 18 meses, a que te digan a final de año vamos a evaluar. No es lo mismo. No es lo Pero mismo. a ti no te parece que cuando tú te das el esfuerzo de contratar a un extranjero le tienes que exigir un poco más? Pero Pero sobre todo el extranjero tiene que poner un poquito la valla alta o a iba a decir Guati, weón. Ojo, estamos no. esperando la respuesta de Guati, ¿eh? Sí, no, 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 no está. O sea, ¿no te parece que Larriera tendría que decir, oye, weón, si Larriera acepta todas estas condiciones que son muy estúpidas, Larriera Totalmente. no tendría que ser un entrenador serio, ¿ves? Eso es lo que me sorprende. Eso es lo que me sorprende un montón. O confía mucho en sus capacidades, que es el agua totalmente tibia y para arriba, llena el vaso, que lo vamos a escuchar más, no, que es espectacular, tiene un gran manejo, enorme entrenador, que confía en sus capacidades, por eso ha aceptado solamente quedarse hasta final de temporada, y posiblemente si sale campeón se va a ir, porque él es así. Eso lo van a escuchar durante la semana, gente. Eso lo van a escuchar los que están a favor de la contratación de Mauricio Larriera. Huevón. Oye, huevón, Guati puede ser que por primera vez cague un programa, porque Sí. no vamos a leer hasta que no responda. Correcto, es una pena. O sea, alguien que se Sí. cambie el nombre a Guati Dulce un ratito y lo comente. Perdonen, ¿no? Perdonen y ya Claro, y claro, volvemos y volvemos. claro, claro. Sí, tiene usted razón. Guati Dulce, bueno. Huevón, pero es que a ver, para mí Pese a que esto. has admitido ser hincha de tu equipo, pero al Sí. menos muestras algo de objetividad Claro. al comentar, pero cuando entra ese pastrulo hijo de ramera, porque así me Sí. llamó, Sí. que le dicen loco, varios nos vamos. Bueno, eso sí lo creo, Ya. porque habla un montón de cacas. Bueno, Guati, te esperamos, ¿eh? Sí. O Sí. alguien que mande, ¿no? Mande plata, 1 sol, 2 soles, diciendo perdón. O sea, liberen a Guati Dulce, ¿no? O sea, Sí, ya. claro. Esa puede ser una muy buena medida. Un comentario cagón lo libera a la gente con un super chat. De la cantidad Me que ustedes parece quieran, ¿ah? Me parece que La sí. cantidad que ustedes quieran, muchachos. 1 sol, 2 soles, no hay ningún problema. Lo que ustedes quieran, liberen a este huevón. O sea, porque, huevón, cagan el programa. Estamos hablando serio, estamos conversando, estamos debatiendo un poquito, 1 hora, charlando y viendo un huevón. Puta, en 2 meses embarazo a tu prima. Ya, pues eso es una falta de respeto, ¿Qué? pues. ¿Guati Dulce ha dicho eso? No, 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 otro que Ah. ya lo banea. Ojo, Ah, yo pregunté a la gente, bueno. ¿lo baneo? Sí, banealo, banealo, banealo. Como 20 dijeron banealo. Ya está, Bueno. huevón.
no hay problema. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo. O Qué sea, lindo es, claro, levantar falsos, ¿no? Si no, qué tuviese, lindo. si tuviese un amigo abogado, créeme que ya estuviese este tipo en carne, en la cárcel. No, mira, te voy a definir exactamente lo que creo yo que es HDC. De pronto tú tienes otra idea. Sí. HDC es un lugar donde tú puedes ser pavo o pendejo. Sí. Pavo o pendejo, pero no lo vas a demostrar acá. El que Claro. es pavo, o sea, el pantoque, va a decir, no, yo cacho sin pagar. El Sepúlveda va a decir, no, yo tengo amigos. El Churrito va a decir, no, 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 no estoy lesionado. Claro. O sea, puedes mostrar la mejor versión de ti, Claro. pero creo yo que hay menos sitio para el que se cree pendejo. Claro. O sea, ese huevón, los muchachos que fueron a tu pollada, huevón, y que se pusieron a esnifar cocaína. No Sí. sé, niños, ¿me entiendes? No Sí, hay sí, sí. para el que se cree malo. No, no, a mucha honra lo digo, no tengo Puta, problema. qué grande mi gran Cantante. amigo, qué grande mi gran amigo. Liberen a Guate, ahí está. Juancito Salvatierra, $1. Gran abrazo, Bueno. Juancito Salvatierra. Que lo voy a decir, voy a cometer una infidencia. Me he encargado que saque su DNI, porque el tipo pierde cada DNI semanalmente. ¿Qué hará? O no sé, me genera mucha suspicacia. ¿Cómo pierde el DNI todas las semanas? Así que lo vamos a ayudar con esa negociación con el Estado Nacional de mi país, de gestionar un nuevo De DNI para mi Salvatierra. país. Sí. ¿Qué puede Bueno. estar haciendo Salvatierra en los Estados Unidos que pierde semanalmente todo su DNI, Juan? Debe pagar muchísimo por sexo, ¿no? No, o sea, Bueno, te igualeo al mango, ¿no? amenaza con venir en septiembre, ¿eh? Yo he dicho, Upa. avísame para armar algo chévere. Así que veremos, Bueno. veremos. Veremos, veremos. Bueno. Tengo una pregunta, amigo, ya que Dime, estamos dime. aprovechando digamos, soltar nuestra opinión personal. Yo creo Sí. que Guati no llega a los 3 meses, pero Guati, puta madre, weón. Ya fue, La ya fue, riera, la ya riera. liberaron. Ya. La riera, la riera. Creo que la riera no llega a los 3 meses. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí, porque no creo que sea tan tarado como, por ejemplo, justo ponía el ejemplo de Mario Salas, que él sabía que tenía como porteros a Italo Espinosa, a Steven Rivadeneira y a Leo Butrón, tres malos con los pelotas en los pies, pero aún así quería salir jugando. A Pancho Duclos, a Alexi Gómez, Aldair Salazar y todo lo demás, que sigan saliendo jugando y perdían partidos cojudos así. O sea, no creo que sea tan obtuso en ese sentido. Creo que tiene mucha más manejo, mucho más madera. Hasta la nacionalidad te diría que es muy, muy, muy procasa poder cambiar y aún sabiendo que tiene solamente un proyecto hasta final de temporada. Y dependerá, si salen campeones, en este caso Alianza, de que se pueda quedar más tiempo. Hasta ahí. O sea, no sé, o sea, serías muy estúpido que vengas y rompas todo, ¿no? O vayas al choque, al avance. Porque Alianza no depende de sus rivales, hoy por hoy creo. Alianza solamente depende de Alianza. Se acomodan las fichas y la tecla funciona, el equipo camina, ya está. Y le alcanza para poder pelear o posiblemente ser campeón del clausura y listo, ser campeón nacional sin ninguna final. Pero va a depender mucho del manejo y las formas como lo termine cultivando el entrenador, en este caso Mauricio Larriera. Claro, ojo, te lo digo, amigo, sin ánimo de polemizar. Creo que hoy es un día perdido, pero igual estás empujando la carreta, estás metiendo Sí. 400. Cada mes es un reto nuevo, ¿no? ¿Te das cuenta? Cada mes es un reto nuevo, pero bueno, te agradezco de todo corazón. Y sin ánimo de polemizar, pero te me voy Sí. a tener que ir encima, amigo, porque A ver. tú te has tirado la primera mitad del año diciendo no hay final. Ya. Alianza va a ser campeón de los dos torneos. Y si por otro lado me dices, Guati, puta madre, la Riera Mauricio. no, mucho no confías en él, entonces creo que hay un contrasentido, Es ¿no? que estamos hablando O se también va de temprano o Alianza no sale No, campeón. pero es que también creo que hay un punto medio porque la historia no está completa. Al libro de Shrek le han arrancado una hoja. Ya no está el niño de madera. O sea, lo han cambiado. Ya no está Pinocho, ya no está Ya Coné, no como le está, dicen. ya. Ah, ya Ya no no está está Chicho, dices. ya no está Chichilo, pues ya no está el príncipe encantador. Están Oh, trayendo a vaya. otro. A ver cómo Ya. maneja este grupito. Que yo creo, y te soy sincero, y lo he visto mucho hoy día en redes sociales. Huevón, la cantidad de gente que está pidiendo que Barcos no siga el otro año. La cantidad de Upa. gente de Alianza que está pidiendo que Upa. Barcos no siga el próximo año, Upa. ya me parece por lo menos superlativo. Siento que colaboró un poquito con la idiosincrasia de mi país. Creo que cambió un poquito la perspectiva de la gente que ve por lo menos contenido en Internet. Sea aquí o sea allá, no me interesa. Pero que yo escuche conceptos muy semejantes a los míos con el tema necesariamente de Barcos, me genera un poquito de empatía y me alegra bastante.
Yo creo que también lo decía, ¿no? Sí, obvio, sí. Este Ay. Programa ha sido muy de eso. O sea, a pesar de que Barcos metía hat-trick, goles de Chalaca, de penal, humillaba a todos, decíamos que no es un buen elemento. No es un buen elemento y creo que el tiempo lo está demostrando, ¿no? Pero aún así creo que hay espacio para todos, porque cuando ha entrado aquí, ojo, está en sintonía, ¿no? Carlos Cacanés, Carlos Alberto Panes Padilla. él ha dicho, Barcos es más titular en Copa que Pablo Sabaj. Bueno, Y se le ha escuchado, y se le ha escuchado aquí. sí, se le ha escuchado, se le ha dejado hablar, no se le ha quitado el micrófono, siempre se le ha mandado el link, no se le ha dejado de invitar, que ya es bastante, pero va un poco en el sentido de que a ver cómo lo maneja en este caso la gente de Alianza, cómo lo maneja la Riera, cuál es la perspectiva que tiene este grupo. O sea, porque a ver, mucha gente hasta el día de hoy cree que lo han votado a Chicho los jugadores. Yo ¿Tú creo que crees eso está eso? bastante. Sí, huevón, abiertamente lo recontra, creo, huevón. Oh, bueno. Si Peruzzi si tenía la rodilla destrozada y estaba con una lesión crónica, que la tiene, se va Chicho, entra Nixon y juega como un campeón contra Vallejo. Eso para mí en principio era como que algo no está bien. Se Esa va fue tu Chicho, primera señal. la primera. Segundo, se va Chicho, entra Nixon, el profe de la charanga habanera, huevón, y aparece García, Míguez, Barcos, Cueva, Bayón y Costa. Todos los chicos que nunca lo llamaron a Guillermo Salas. Se juntó la pandilla. Entendiendo que Nixon Perea no tenía mucho tiempo de trabajar y se acomodó un poquito para lo que significaba. Ahora, su último partido va a ser contra UTC, yo creo que lo va a ganar, no hay ningún problema para que Alianza lo gane en Matute frente a UTC y a ver cómo le va a la Riera. Pero estas 2 semanas, viendo un poquito cómo va ese tema. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Yo creo que es fuerte y voy a utilizar esta palabra. Me parece hasta peligroso porque, a ver, en la idiosincrasia de Alianza Lima, cuando la gente, o sea, cuando la opinión para afuera es que en Alianza se hacen las cosas bien, Sí. y si bien es cierto, se vive de impu hay impunidad, es una impunidad, Sí. se da, pero por lo menos el colectivo del hincha de Alianza piensa, oye, pero en Alianza se están manejando las cosas bien, están usando bien el dinero. Hoy, a las claras, sí hay impunidad. Impunidad Sí. es decir, ante la injusticia flagrante, igual no se hace nada. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ante todos los errores, igual nada cambia. O sea, están cagando en un parque en la cara de los hinchas. Y en ese momento te das cuenta que los hinchas no tienen nada que ver con Alianza. No toman decisiones. Alianza es una decisión de caprichos. Ojalá le vaya bien a la Riera, porque si no te digo que lo voltean muy rapidito, papá. Yo creo abiertamente, amigo, que la Riera no va a ser el entrenador de la próxima temporada. ¿Por Pero qué? igual puede ser tricampeón. No te discuto eso. ¿Sabes por qué? Porque si tú llegas a una casa donde no te han invitado, donde tienes el acceso totalmente ilimitado y te van a respirar desde el segundo cero la cunuca, yo creo que es peligroso. Abiertamente lo digo. ¿Por qué? Te lo enseño aquí. Upa. No hay ninguna forma, no hay ningún concepto de que un PF, preparador físico, sea gerente deportivo. ¿Te No refieres hay a Bonillo? ninguna manera de que Bonillo sea gerente deportivo de Alianza Lima. Lo acaba de confirmar mi gran amigo José Varela. Le mando un gran abrazo. Y dice, Néstor Bonillo refuerza Alianza. Hace tan solo 4 minutos. Wow. Será su director deportivo. Huevón, ¿tú crees que esto ya no pasó en Alianza? No, pero esto lo viene diciendo Maltipo Panés durante todo el año. No lo puedes Totalmente de negar. acuerdo, Claro. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero no está en este momento. Tengo que reacomodarme a lo que tengo, a lo que encuentro. Claro. ¿Tú crees que ante el primer queco, el gerente deportivo, el director deportivo, la cabeza deportiva, todo el mundo va a volver a hablar en Alianza, huevón? O sea, no digo que la Alianza este año se vaya a segunda, pero va a volver, siento yo, este ambiente tenebroso donde se van a filtrar muchas cosas. La gente que está a favor de Bonillo, la gente que está a favor de Bellina, la gente que está a favor del fondo, la Ay, gente que está a Diosito, qué favor de los fuerte, jugadores, weón. weón. ¡Qué Qué fuerte. loquísimo! ¡Qué Sí. loquísimo! Oye, weón, Alianza no puede estar ni un segundo tranquilo.
Huevón, Alianza no puede estar ningún segundo tranquilo. Alianza, ¿crees que es el ejemplo de cuando dices, este hombre tiene, o sea, es tan pobre que lo único que tiene es plata? Huevón, qué increíble. O sea, porque tienes plata ya puedes hablar de fútbol o meterte directamente en ese sentido. No entiendo, huevón. No entiendo. Joshua. Wow. Te puedo hacer una pregunta para que me lo Sí. dejes claro. A ver, ¿Cuál Andrés. es la diferencia del cargo que tendrá Bonillo con el cargo que Es tiene lo hoy mismo, Bellina? es lo mismo, es lo mismo. O sea, más o menos, es lo mismo. ¿Te acuerdas que vimos el video de Alan 10? De Alan 10, weón, que hablaba con Carlos Solitas y le decía, director, gerente deportivo, es lo mismo, weón, es lo Claro. mismo. Solamente, weón, ¿y te acuerdas cuando no lo querían votar a Chicho, previo al clásico, dijeron, no, van a traer a un secretario deportivo? O sea, ¿qué? Sí. ¿Quieres tener un gerente, director y un secretario deportivo? ¿Para qué? O sea, entiendo que la gente del fondo se está yendo, entiendo eso. Si están trayendo a Bonillo, es para dejar una bombita. O por lo menos dejar un contrato extenso, largo, y por ahí manejar aspectos deportivos desde afuera. Porque la información en este momento es que la gente del Fondo Blanqueazul no está directamente tan interiorizada con lo que se está manejando hoy en Alianza. Pero Que se sabes que están es tomando. mentira, ¿no? No, yo creo que sí, por muchos movimientos estratégicos en el aspecto legal. Entonces, Pero ¿qué si tú metes. divorcio va a haber, amigo? ¿Qué, Pero o sea, si. no hay ningún divorcio. Pero si tú metes un contrato alto y largo, como el caso de Bonillo, que ahora viene como director deportivo, aún estando afuera vas a seguir manejándolo. Porque, por favor, o por mérito va a tener que por lo menos escuchar. Liberaron a Guati. Bueno, gran abrazo a Robert López, $10 australianos. Gran abrazo ¿Robert para él. López lo conoces? Sí, está en el grupo de los modernos. Gran abrazo Ah, a qué bueno. Robert Un saludo a López. Robert Sí, López, ¿ah? Crack, crack Robert López, ¿eh? ¿De qué Gran, cuadro es gran. hincha Robert López? Puta buena, creo que de Alianza. Creo que de Ah, Alianza. bueno. Creería, creería, quiero creer. Porque soy, ¿no? Sí. Claro. Dice, equipo Chicha, ¿habrá dinero si se va Dieguito González Posada? Entra Iraoka, una casa Claro, para claro. papá, upa, upa, qué fuerte, upa. Eso lo confirmó Waldo hace 3 horas, Panés lo dijo hace meses, desde principio de año lo está Claro. diciendo Panés, Sí, sí, pero sí. equipo Chicha, es fuerte, Héctor, un saludo a Guano Consumo, Panés lo dijo de principio de año, upa, upa, Claro. upa. Bello y Abajo para Bellina. Se viene el tridescenso. No, no creo que Alianza vaya a descender. No hay No, forma. No, descenso no, bro. matemáticamente en el tema de puntos. Si hoy Alianza estuviese complicado con el tema del descenso, te lo juro, te lo firmo. Alianza se va a segunda. Te lo firmo ahorita mismo. Con todos los movimientos surrealistas que está haciendo Alianza en este momento, me dices, Alianza está peleando la baja, traen a la Riera, ponen a Bonillo y se está moviendo todo, se va al fondo de la Quezol. Papá, Alianza se va a segunda. Pero ojalá que no torpeden. Un poquito lo que ha trabajado hasta esta época la gente de Alianza en general. Bueno, si Alianza pierde el año, va a ser directamente su responsabilidad de ellos. Es como cuando. Puta, me acuerdo fuerte porque estaba Marulanda, estaba Ceballos, estaba Ahmed, estaba Chicho, y quien dirigía era otro, era Salas. Huevón, todo el mundo El hablaba. chileno. Claro, todo el mundo Claro. hablaba. Puta, era fuerte, weón, porque me acuerdo muy, muy claro, porque hasta mismo, ese año mismo se va Bengochea. Bengochea se va este año. O sea, ese año se termina yendo Bengochea a principio de temporada en un clásico, con la camisa y todo lo demás. Claro. Paraliza el fútbol por el tema de la pandemia, evidentemente, y después aparece todo lo que aparece, ¿no? Puta, llegó Salas, después Ahmed, bla, bla, bla. O sea, fue muy fuerte en ese sentido, puta. Me vuelven recuerdos de Vietnam, sinceramente. Así que, puta, vamos a ver, vamos a ver. Y ante esto, esto sí creo que no te lo han preguntado, porque bueno, aparte de la noticia es súper nueva. Sí. ¿Bellina cierra año? Es que venía, entiendo que lo está trayendo a la Rea, ¿no? La Riera, perdón. O sea, dependiendo cómo le vaya a la Riera, que me parece un buen entrenador, sí, pero los términos y condiciones no me cierran. ¿Y qué pasa Dependiendo, si lo ¿no? de Bonillo, qué pasa si lo de Bonillo finalmente se ha cristalizado por estar el caballazo? ¿Cómo así? Porque me digo al caballazo porque si es que Bellina trae a, ¿cómo se llama el entrenador? La Riera. A la Riera. Si Bellina trae a la Riera, pero el cargo de Bonillo tiene la misma prerrogativa que el cargo de Bellina, es decir, las mismas funciones, Sí. ¿de qué me vale? O sea, Bonillo está elegido hace buen rato, por lo que veo. Claro. ¿No? Sí. Bonillo está elegido hace buen rato. O se habla por lo Y menos de él, ¿no? bueno, yo creo que Gareca claramente inicia la temporada 24 como técnico de Alianza, ¿no?
Sí, O, sí, sí, ¿ahora sí. sí te la crees o sigue diciendo ¿De que eso es Gareca? verdad? Sí. No, no, no lo veo. No lo veo, Gareca. No hay forma. No lo veo. Bueno, le están juntando a su familia, ¿no? Bonillo, Cueva. Ya. No sé. No lo veo, ¿va? Sinceramente, no lo veo, ¿va? Es más, o sea, ¿cuál sería el sentido que lo traigas como gerente o director deportivo, en este caso a Bonillo, un PF que sabrá mucho de fútbol, entenderá de la vida deportiva un montón, pero conceptualmente, ¿qué Pero te va a dar? nunca ha ¿Qué? contratado a nadie, pues. ¿Me entiendes? O Claro, sea, si lo sí. quieres traer a Gareca, tráelo con Bonillo como PF, no como director deportivo. Sí, pues. Yo creo que es más una metida de dedo, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Es como que Gareca le diga, ¿sabes qué, Néstor? Ah, anda, anda, no te preocupes, anda, anda. No creo dirigir al resto de la temporada, o listo, veré a otro PF, no hay problema. O sea, no hay forma. No creo que Gareca necesite venir al Perú, huevón, no hay forma. No tiene la ¿Crees? necesidad. ¿Crees que No, no, no. todavía puede conseguir chamba en otro lado? Y si no, no tiene para qué trabajar tampoco. No lo Bueno. veo, no lo veo, sinceramente, ¿eh? No, no lo veo. 400 días a la gente, un gran abrazo. Dice, se está lajeando, un desastre, hermano. Bonillo es caficho de los del fondo. Mejor pon un cono en ese puesto. Es el internet pedorro que tienen en Perú. ¿Cómo así? Se cae tu Vámonos, pues. directo. Ay, Julita, dice. Esto me recuerda a Marulanda, dice Bayos, correcto. Arregla el internet. 2020 nunca pasó, dice. Se caen de risa. Gente, no es el internet. El laje es en YouTube para celulares. Ah, ok. En PC y tan normal. Es correcto. Gran abrazo para buen Miguel Sack, dice. ¿Cómo Vámonos, pues. regalan el puesto en Perucito? Dice, loco, ahí no dices ni M, que se excitan por el acento argentino. Bueno. Pero menos que en la U, ¿no? En la Bueno, U son bueno. unas promiscuas de los argentinos. En la Sí. U son unas genuflexas. En la U son unos pajes, ¿no? En la U son unas concubinas del acento rioplatense. En Claro. Alianza no, en Alianza. En Alianza, cualquier Melquiades en Macondo viene y te estafa. Te puede venir a estafar Sí. un colombiano como un argentino. Sí, O sí, sea, sí, sí. en Alianza cualquiera llega y te saquea. En la U sí tienen predilección morbosa y sexual por el acento rioplatense, ¿no? O sea, ¿cuánto sexo han tenido estos delanteros argentinos que están rotos a la mitad, weón? Bueno, Se bueno, bloqueó bueno. Cancerbero, weón. ¿Qué hizo Cancerbero? Me mentó la madre. No, 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 huevas, huevas. Ah, bueno, es tu propia cuenta, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Claro. Dice, dice, hoy arregla tu internet, recuerdos dolorosos. Así queremos competir con Mr. Pichula. Dice, bueno, ¿cómo vas a tener de apodo empanada? Si el fondo está esperando que la Riera la cague para así tener una excusa para lograr votarlos a ambos por malas decisiones y darse eso, irán como locos por Bonillo y Gareca. Bonillo ya está. Lo veo muy complicado que llegue Gareca, sinceramente, ¿eh? Sin ninguna forma, pero bueno, quién sabe, el fútbol te da golpes en la vida, ¿no? Carlos Augusto Simeón dice, ¿qué nacionalista eres, empanada? Te digo mi verdad, papá. Así como me indigné a las 4 de la mañana, cuando todo el mundo dormía por la alineación de Perú contra Japón, también me indigno por esta vaina. Porque entiendo que algo no se está haciendo bien, o por lo menos algo no me cuadra. Pero normal, normal, no hay ningún problema. El buen Carlos Augusto Simeón Solórzano, dice, está bien, señor, debe decir esas cosas para generar debate, tema, lo entiendo, pero la verdad es que Alianza ya está preparando su proyecto a largo plazo. Ya. No entiendo, pero bueno, ya está, ya está, ya Sí, está. yo. Me cagaron, si sí está lag, F, 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 dice, ¿qué pasa? Dice, o patea tu router. No, pero está bien, weón, qué raro. No, 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 está No, lag, nos vamos, elimina. fe. Dice, Gareca quiere billete y Tú eres un hueveando, es chico con argentino. mucha paciencia, Manuela. De Ya. verdad, amigo. Pero bueno. Bueno. Dice, no, no, está bien, weón. Conozco a muchos alianceros que se indignan la mitad de lo que le di, te indignas a mí en Panuel. Todos saben que el título se olvida de estos, que con el Adriano Tapia, título. banéalo, porfa. ¿Quién es? No sé quién chucha es, weón, pero dice fracaso ruidoso. Ver, chao. No, pero no para Bueno. siempre, ¿no? No los baneo para No, siempre. ya veremos, ya veremos. No, no sé, o sea, obviamente yo estoy liberando mi... Tu ki. mi no, no debería, me arrepiento, weón, me arrepiento, Bueno. pero de verdad que bromean con tantas estupideces, weón. Sí, un preparador físico como director deportivo pregunta, equipo Chicha. Bueno, ahí está, hoy cagada, dice. ¿Se imaginan? Gareca eliminó a Perú del Mundial, ahora no dejará a Lobo campeonar en sus 100 años. Es que por eso no hay forma, weón. No hay forma. No lo veo, ¿eh? No lo veo, pero ya está. Pero Ya quiero está. decir esto por una sola vez, concha su madre. Sí. El internet, estoy seguro que el de empanada también está con las tres rayas. Y aquí Sí. también. Sí. Si es que eso es, esto podría ser un problema del propio YouTube.
Posiblemente. Pero por aquí no, les puedo asegurar que por aquí no es. Sí. Dice, todo bien, empecé, no hay lag, mi gran amigo Franz Arce. Dos soles, dice, me gusta que aún te duela que lo botaran a Chicho. Pero ¿en qué momento he dicho eso? No, no entiendo. Pero bueno, ya donó 2 soles, ¿no? Está bien, está bien. Empanada, esto te hace recordar al 2020. Tenían en mente mejorar su juego con Bengochea y a la par trajeron a Ahmed para. Exacto, huevón. Exacto, Muy exacto. buena, Gran abrazo muy para Isaías buena, Campos, ¿no? muy Pero, buena. o sea, mi perspectiva es esa. Por tío, ahorita van a hablar, puta, qué hermoso, que Larriera, este profesor Larriera, vuelve a su casa, se siente emocionado por dirigir Alianza nuevamente, a pesar de usted haber sido segundo del profe Peluso, también metía mano, olía lo que eran los picarones, los anticuchos, comía su arroz con pollo, puta, qué hermoso, profe Larriera, bla, 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 bla. Y a Bonillo, este profe, qué espectacular su trabajo. No le van a cuestionar nada, huevón, nada, nada. No hay forma de que un PF sea director deportivo. No hay forma, weón. Escúchame, el 2020 arrancó con Pablo, ¿Sí? pero de inmediato vino el chileno, ¿no? Sí. O sea, ¿el chileno cuándo llegó? ¿En pandemia o antes? Antes. No, no, no. Da la pandemia, se va Pablo y viene Mario Salas. Mario Salas Pero encima demora, demora este. escúchame, el partido último que dirige Pablo es un clásico y lo dirige con ropa de calle. Ese día el estadio estaba repleto, o sea, todavía no Sí, empezaba el COVID. claro, y pierde Alianza, pues nos gana la U. Sí, ya. Sí. Gol de O sea, Corso y Dos Santos, sí. el chileno ha agarrado la recta final antes del COVID. No, 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 es que se paralizó el fútbol, se paralizó el fútbol y Salas no pudo venir. No pudo llegar al fútbol peruano, porque dio el COVID y todo lo demás. Fue un parón fuerte, me acuerdo bien clarito de ese tema. Y que Alianza se la pasó sin técnico. Ah, con el técnico elegido, pero sin estar en Perú. Claro, exacto. Sí, sí, Oh, sí. entiendo, entiendo, Sí, recuerdo. sí, 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 sí. Pero claro, el chileno ya hereda el plantel de Rocky, de Federico, de Rubber Quijada, Claro, obvio, del obvio. Mudo Rodríguez sin ganas, de la Hiena Gómez, de esa y Ascuez sin tomar, ¿no? Sí. Bueno, claro, entiendo. Ya Y recordé. él es el que los limpia, pues. Él saca a los uruguayos, Salas. Trae a Patricio Rubio y demás. Él los termina Claro. sacando a los uruguayos. Y ya, pues, y ahí se ve, y ahí se ve, y ahí se ve. Ahí se ve, ¿no? Bueno. Bueno, dice, pero el 2020 no existió, dice, YouTube está cagado, sí, hablan pichulada, dice, señor Empanada, señor Manuel, dice, banea ese invitado de gorrita y de barba que tiene el día de hoy, se ríe, mi gran amigo Juancito Salvatierra, ¿no? El Cau Cau. Abreu ya declaró chupándose la valera y al lado casi baja, sí, lo oí, en Liga 1 Radio, ¿no? Gran alzo a la gente de Liga 1 Radio, bueno. Abreu, en fin. Dice, hace 15 años mi viejo y dos socios abrieron una cabina de internet con buenos equipos para ese momento, pero el negocio no prosperó porque pusieron de controlador a un fumón. Así están las heces. Bueno, muy buen comentario Buena, de buen buena. Orlando Yuria Torres. Bien, Ya bien pensado. se arregló, hijos de perra, dice, bueno, lo va mal Bueno. de Cuba. Voten a la diarrea y entra Bonillo a dirigir. Todo está calculado. No sé si le dé a Bonillo para dirigir, Pero es ¿ah? un PF, amigo. Por eso, tío, me sorprende un montón, huevón. O sea, ojalá lo cuestionen, ¿ah? ¿Eh? O sea, todo lo que se haga en la vestidura, que Alianza, que el Pueblo, que la Quimba, o sea, ojalá que se haga en la vestidura de que un PF sea director deportivo, ¿eh? Ojalá, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahí nos daremos cuenta quién es quién. Ahí nos Sí. daremos cuenta quién es quién. Pero entonces yo te pido que te decidas para puta grabar esto, ¿no? O ¿Cómo sea, así? este Larriera llega, si tú dices que te preserva su trabajo hasta fin de año. Sí, o sea, contra viento y marea sí, yo creo que se queda, pero no te aseguro sinceramente de que sea campeón. ¿Por qué? Porque han habido muchos cambios, huevón. Han habido demasiados cambios. Este no es el Alianza que arrancó la temporada, que estaba dominando todo. No, Este no es ese el ya no es. Alianza. No. Es que por eso te digo, ha cambiado un montón, no hay forma, pues, ¿no? O sea, es como que Claro. tú me digas, oh, ¿cómo es el Barça con Dembélé y sin Dembélé? Evidentemente, sin Dembélé pierde bastante, ¿no? Va a depender de quién traiga, si se adapta y todo lo demás. ¿Dembélé a dónde se va? Al PSG. Upa. O sea, tío, o sea, y Chávez casi. Dembélé jugó la final del Mundial, ¿no? Claro, y la pierde, pues, Claro, ¿no? Sí, 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 claro. sí. Por eso, tío, o sea, Bueno, es no bien sé qué fino. era. Escúchame, hay un momento donde Dembélé se olvida de jugar al fútbol, ¿no? Vivía lesionado, sí, en Barcelona. Porque Dembélé era un genio en el Sí, Dortmund. juega bien, Era muy bueno en el Dortmund, pero su primera etapa en Barcelona fue muy mala. sí, la pasada lesionó. Intentó dominar la pelota en su presentación cuando Sí. presenta su número de camiseta y sacó a la mierda, ¿no? Sí.
Ah, entiendo. Sí, 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 dice. Ahí está, mi amigo Hipno sin Yoyo. La encerrona vino una después. Sí, me acuerdo clarísimo, weón. Me acuerdo clarísimo porque. Ah, no, no, no sé si fue una semana después. Fue un poquito más porque me acuerdo que haber renunciado al canal y todo. Y fue un par de semanas más, te diría, Hipno sin Yoyo. Sí, lo tengo muy fresco esa época del COVID y todo lo demás, puta. Qué fuertes esos momentos, ¿ah? Te liberamos, Willy. Dice, está loco. ¿Cómo explicas esa capacidad perenne de llegar al pincho? Baneame, mierda. Dice, no, Sergio de los Fat Jordigans. Un cra, dice. El Pero chileno. banéalo, pues. No, pero si es miembro, ¿cómo lo va a banear? Bueno, pero por un rato, por un día, ¿ves? No, de ahí me olvido. El problema es que me olvido. El problema es que me Bueno, olvido. Dice, bueno. qué cierre pésimo. Dice, qué pésimo cierre de carrera del mudo, conchazo. Claro. Bueno, no sé qué tiene que ver, pero claro. No, es Sí, que es sí, parte sí. de la Alianza 2020, ¿ves? Ah, ok. Claro, Y claro, y de ahí se claro. va a Sullana, me parece, ¿no? Y por ahí divaga en la vida. O Sí. oficialmente el mudo no se ha retirado, ¿ah? ¿Eh? Como Vargas, pues, ¿no? Claro, pero Como Vargas no. Manco, ¿no? Bueno, exacto, tiene usted razón. Estira esa espalda, loquito, que después no te quiero ver con hipersífolis. ¿Cómo es eso? Hipersifosis, ¿no? Sí, Sí, por sífosis. obviamente, sí. Bueno. Ahí está. Dice, la gente está feliz con Bonillo. Sea de Alianza, Manuel, puta. Por eso te digo, o sea, yo me indigno por mí, weón. Yo no he dicho en ningún momento que la gente, no la gente. Ojalá lo cuestionen, weón. Ojalá Este lo es un gran cuestionen. comentario, ¿ah? ¿Eh? A Mira. ver, a ver, a ver, a ver. Nico Rey, Bonillo, Plomo, falta Gareca, Guerrero, Oblitas y el ingeniero Pay para traer a la selección mundialista. Ya. ¿Esto es sorna o realmente esto sí le genera un suceso al hincha de Alianza? Yo creo que es sorna, porque, a Ah, ya, ver, entiendo. Gareca yo creo que no va a llegar, Oblitas ni en pedo, García Páez ni en pedo, ¿no? O sea, por ti, o sea, es más un acápite de lo que está pasando en este momento, ¿no? O Pero no sea, mencionas a Paolo, porque Paolo sí puede llegar. bueno, Paolo supuestamente hablaba de romper en LDU. Hoy día juega Paolo con LDU ante Ñublense, habrá que ver cómo está, ¿no? Habrá que ver seriamente cómo está, porque de él depende cómo va a arrancar las eliminatorias, ¿no? O sea, de él depende abiertamente con la salida de Gianluca. Así que, vamos a ver. ¿Te acuerdas Dice, dime, dime. al inicio? Me parece que fue primero o segundo año máximo. Cuando Wilmer del Águila dominaba todo el área de comunicaciones en la Videna Sí. y le traen de la noche a la mañana a Romina. Claro, obvio, obvio. Cuando Romina recién llegó, no era la jefa, No, nada. pero terminó dominando en absoluto todo. Totalmente, Ya sí. Wilmer del Águila ya era un viejito que se ponía junto a las vallas de metal. Entregar credenciales nada más. Imagínate, huevón. Y normalmente Sí. esa es una chamba que le hace mi otro tío, que es otro viejito, que está en la puerta de la Avenida del Aire, en la Videna, cuando me vas a Totalmente. cubrir. No me Correcto, acuerdo correcto. de mi tío, no me acuerdo el nombre. Sí. Se me va, pero era un buena gente, buena gente. Al principio no me sacaba y después ya, en mi primer año que yo voy a cubrir, yo no tenía carnet de la AFP. Entonces, él me dejaba pasar a cubrir entrenamientos, pero ya porque me conocía. ¿Tú crees que, o sea, puede haber un rey y te traen a otro? Vamos a decir rey o digamos encargado de cierta función. Al otro te lo pueden traer para que prácticamente te sople la nuca, ¿no? Por más que al inicio no vueles, pero te están trayendo, a ver, en resumen, el enemigo en casa, ¿no? ¿Lo consideras así? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. O sea, Bellina, tu amigo está con las horas contadas. No, ni cagando es mi amigo ese huevón, ni en pedo. Bueno. No, huevón, qué chicha va a ser mi amigo. No, pero yo creo que puta, es la casa de las espadas, weón. Es fuerte, weón. Alianza no puede estar tranquilo ni un solo día. Weón, es alucinante. Sale Mesarina, sale el Pipe Andrade, su mujer despidiendo a Chicho cuando a Chicho no le habían votado, Chicho queriendo dar conferencia y no le dejan, sale Bandera hablando en Gol acá, Perú, ¿no? Bellina sale a decir no, que la no sabiendo explicar ni cómo se llama, o sea, es fuerte, weón. Tener a Robert Moreno cerrado y que Robert Moreno se dé cuenta que claramente no le iba a ir bien el Perú porque lo tenían muy bien estudiado y alto hate, puta, y listo, chao pescado. Alianza es eso, weón. O sea, aún con todo eso puede salir campeón, que es increíble, weón. Es increíble, pero puede pasar. No lo dudo, no lo dudo. Voy, puta madre, no sé, no tengo acá un plumón, un lapicero, carajo, para anotar, digamos, todos los clips del año de Alianza.
Barcos diciendo yo no saqué a nadie, Cueva claro. tomando, Cueva viajando de Trujillo y no llegando al entrenamiento, Andrade, la esposa de Andrade, ¿no? Saliendo a decir yo no sé nada. Claro, votando a Chicho, ¿no? Agradecerlo por todo. Claro, la esposa de Andrade votando a Chicho, huevón. ¿Qué más? El triunfo en Paraguay también es una postal del año. Obvio, huevón. Y no saber mantenerlo en huevón, absoluto. Lo más loco es huevón, lo que lo vende un poco a Barcos, justo en su molestia y todo que dice, es no, yo sí me peleé con Chicho, pero en enero y febrero, de ahí limamos las perezas. Los huevas, huevón, no hay forma. O sea, Barcos, todo bien con él, o sea, exitoso y todo, pero muchachos, vayan a ver cómo lo conocen a Barcos en Colombia, en Ecuador. La gente del Edu lo quiere un montón, sí, obvio, porque metía goles y ganó títulos. Pero el hincha rival lo referencia muy mal. La gente de Palmeiras no lo quiere. O sea, son varias cosas. De la perspectiva, necesariamente con el aspecto lejos al fútbol. ¿De Liga sí lo quieren? Sí. Trabajo con un par de Atlético Nacional, de Atlético Nacional no creo que lo quieran. ¿No? No, lo amenazaron de muerte, por eso es, claro. O sea, dentro de... Es que hay muchas cosas, ¿no? O sea, Barco dice que se va de Colombia, donde le fue medianamente bien, se pudo haber quedado, pero se va, ¿no? Se va para el fútbol exótico. Y en Colombia dice que algo pasó ahí. O sea, como que no dijo algo bien, como que no se comportó bien, y la barra ya sí no entra en cuentos, ¿no? Allá sí la barra anda, va fuerte. Bueno, trabajo con un par de ecuatorianos. Uno es hincha de Barcelona y el otro es hincha de LDU. El LDU lo quiere por lo que le dio en la cancha, pero sabe que tiene esta perspectiva, sabe que tiene estas declaraciones, que hace pucherito muy rápido cuando no juega, y ese tipo de cosas. Y me decían, en el tiempo que estuve en LDU, fíjense cuántos entrenadores pasaron. O sea, véanlo un poco por ese lado. Y dije, bueno, va por ese lado. Veremos cómo va. Ojalá que bien, te soy sincero, ojalá que bien. Pero no me genera mucha perspectiva positiva lo que estoy viendo en este momento. Wow. Bueno. Uf, saldrán a matar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Locrito, te quiero, pero hacer el beso negro, dice. La Riera igual a Abelardo Gutiérrez, 2 puntos. Oye, hoy día Abelardo Gutiérrez casi le gana a Boca, weón. O ayer, perdón. Jugó bastante bien. A Nacional. A Nacional de Montevideo. Wow. Sí, pero bueno, claramente, Abelardo Gutiérrez dirigiendo a Nacional es otra cosa, ¿no? Por eso es que yo creo que muchas veces el plantel no es el entrenador. O sea, sí. A nosotros nos queda mucho la perspectiva del entrenador que se fue y por qué se fue. Pero si nos ponemos a ver por qué la U no campeona hace 10 años, puta, debe ser la culpa de los entrenadores. Nunca es la culpa de los jugadores. Y lo repito abiertamente, la prensa siempre ha sido jugadorista. El hincha siempre ha sido jugadorista. La institución siempre ha sido jugadorista. Y ese es un problema muy grave. Abiertamente lo digo. El día que entendimos en Perú de que el plantel está comandado por los directores técnicos y tienen que darle la fuerza y la perspectiva completa del entrenador, no fue bien. Ricardo Vareca. Para que... Exacto. No, para que vean, por ejemplo, el primer cantante de Willy Colón fue Héctor, hasta que totalmente. Se separó. Sí. Y después, el siguiente cantante que lo sucedió a Héctor es otro crack, que es Rubén Blades. Totalmente. Y cuando a Rubén Blades le ha tocado cantar con Willy y presentarlos algún tema que hizo histórico Héctor, en uno de sus pregones, recuerdo en Juana Peña, el tipo dice, para que vean que es la canción y no el cantante. Eso claro. Es Abelardo Gutiérrez, ¿no? Claro. Para que vean que es el equipo y no el entrenador. Ojo, sí, yo creo que también ese gordo canoso no sabía dónde chucha estaba, ¿no? Sí, pero para que vean... No, y también creo que... Es la canción y no el cantante. Yo también creo que la directiva le habrá hecho un millón de cosas, ¿no? Tienes un gran plantel, vienes de un equipo saneado, que normalmente tiene la perspectiva correcta, se fue el técnico anterior por detalles mínimos. Bueno, claramente vino acá, se dio cuenta que no era así, y puta, ya está, pues no, ya está, así que... Bueno, ya está. A ver, yo más bien diría, ¿él compara a Abelardo Gutiérrez con quién? ¿Con la Riera? Uh-huh. Sí, podría llegar a ser, ¿ah? Uh-huh. Es que, weón, Abelardo Gutiérrez se notaba que el tipo no sabía dónde chucha estaba, weón.
Sí, puede ser. Simplemente puede ser. Era un técnico desempleado que Ferrari dijo, ah, bueno, son uruguayos, en la U hay garra, lo voy a traer. Claro. No había nada más que eso, huevón. Ese Abelardo Gutiérrez se fue de los clubes paraguayos de Cerro, de Olimpia, de Liga de Quito, lo persiguían a balazos, huevón. Sí, huevón, es... Huevón, su lugar en Gutiérrez... el mundo era nacional. Sí, posiblemente, o sea, sepa, ¿no?, cómo se maneja todo. Huevón, es que hasta el día de hoy, si te pones a pensar, ¿qué entrenador sabe cómo se maneja la U y le fue bien? Comiso. Sí. Nada sí. más, porque ni nada. Chalea, porque Gregorio... Puta, es que Gregorio es la paja romántica, ¿no? Nunca completó, pues, ese es el tema. Por cosas de la vida se terminó yendo. Nadie sabe cómo fue una temporada completa de Gregorio. Nadie sabe, ¿no? Ni lo sabrán tampoco cómo fue la temporada completa de Gregorio. Pero se fue siempre por el infarto, pues, amigo. Es que por eso te digo, o sea, nunca terminó la temporada. O sea, en principio fue por la pandemia y después fue por los temas de salud y demás. Por eso. Claro. Bueno. Abelardo Gutiérrez, un payaso en la UA. Álvaro Gutiérrez, sí, Junior, claro, claramente es Álvaro Gutiérrez, pero acá le decimos Abelardo Gutiérrez, pues, ¿no? Tongo, ¿no? El Pavarotti sí. de la chicha. Sí, sí, que está descansando claro. en paja, ¿no? Sí, claro. La diarrea, dice, la diarrea encaja con el equipo de los Goncas, dice, Abelardo tomó la primera chamba que se le presenta y vino el toque. Yo creo que... Excelente. Sí, 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 sí. Ya. ¿Cómo se llamaba el asistente de Gregorio que también dirige? Fornaroli, no me acuerdo el nombre. Adinolfi. Huevón, a la U del año pasado la dirigió Adinolfi, la dirigió Gregorio, la dirigió Coco, la dirigió Barreto, la dirigió Abelardo y la dirigió Companucci. Con sí. 6 técnicos en un año no puede ser serio, huevón. Y renovándola con Panucci, y renovando, no puede ser serio. O sea, esa negligencia, tamaña negligencia, no merece la U. No merece la U. Pero bueno. Y después se preguntan, no, ¿por qué no salimos campeón al final de año? ¿Por qué no peleamos algo más fuerte? No, pregúntate siempre la introspectiva, ¿no? ¿Por qué nadie le pregunta a la gerencia deportiva de la U, puta, por qué cambian tanto de técnico, ¿no? Si les va bien, si en teoría tienen un proyecto sólido, puta, ¿por qué, huevón, el entrenador de menores pasa a ser de primero entrenador de equipos, después se hace gerente deportivo, aún sabiendo de que puta, va por el lado de que no hay un orden, ¿me entiendes? O sea, muchas veces que se pregunten ese tipo de cosas, también vean la introspectiva de lo que está pasando por dentro, ¿no? O sea, decisiones buenas, malas, positivas, negativas y demás. O sea, no es tan sencillo. Pero bueno. Barco es un argentino barbón que con su floro cree dueño de Alianza Lima, regalando para adelante. Pero ya eso se le está acabando un poquito. Creo que la gente ya le está mirando de reojo. Y yo creo que el gol de Sabaj, ojalá que sea el principio para que le vaya bien al colombiano y esto le sirva para Alianza, ¿no? No tanto si se queda o no, pero que le sirva para que Alianza se libere un poco de esas personalidades que no suman tanto, ¿no? Néstor NL, la Riera no conoce del todo a Alianza, ya estuvo, recuerda. No desconoce, amigo, es que Alianza, estamos hablando de una Alianza de hace 18 años aproximadamente, ¿no? 17, 18 años, más o menos, 2006, puta, soy malísimo en números, ¿no? O sea, estamos hablando de casi 20 años de diferencia. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo, así que es distinto. O sea, era Waldir en ese tiempo, era, puta, no sé, pues, eran otros jugadores, ahora son diferentes. Ese camerino estaba más liderado por personalidades nacionales, ahora está por extranjeros. Claro, o sea, exacto. No es lo mismo, pero, o sea, estaba Martel, o sea, no es lo mismo, así que no compro eso. Álvaro Gutiérrez es el que está en... Sí, es el casi le gana a Boca. Buen partido de Nacional, ¿eh? me gustó bastante. Dice, pero Abelardo Gutiérrez, Abelardo. Ojalá que de Perú cuando lo llamen le llaman profesor Abelardo, ¿no? Ojalá, serían caer risa. Me encantaría, huevón. Así como yo he intentado desde el primer día que la gente no diga pinga rellena, sino pichula rellena de la tía claro. Tini. Sí, y hay gente que ya le dice pichula. Sí, sí, sí. Claro. Pero Abelardo Gutiérrez no ha funcionado en otros equipos que no sea Nacional. En LDU dijeron fuera, perro, fuera. Sí, sí, es verdad. Puede ser. Eso también es un punto muy, muy claro. Sí, pero ojo, ese punto es cierto, pero yo creo que no es determinante. Porque, huevón, ¿cómo se fue Gareca de Palmeiras? Sí. Y a Perú le metió el Mundial después de 40 años. Sí, o sea, es un poco de todo. Es un poco de todo, por eso, tío. O sea, en fin, huevón, o sea, no te diría, o sea, no sé qué tan mal le hubiese ido a la U con Gutiérrez, que si hubiese sobrevivido al clásico, que obviamente lo perdió, ¿no? Uh-huh. O sea,
una revolución, qué sé yo, o sea, que hubiesen hecho la gran Vidal con Comiso, pues, ¿no? A pesar de perder partidos grandes, que lo aguanten hasta el final de temporada y a ver cómo va. Porque esto de estar cambiando, de mover y demás, puta, no sé qué tan bueno sea, pero bueno, ya la gente luego lo sabrá, ¿no? Lo entenderá. Dice, Locro, ¿y viste a Juanita? Estaba espectacular. Dice, bueno. No le he visto, perdón. Claro. No. Sí, si Alianza no, hoy pierde. Hicimos problema con Carolina. Dávila. Ajá. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, bien, 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 encantadora, sí. Ah, verdad, me escribieron que lo invites a Pablito un día a HDC, puede ser, ¿ah? Yo creo que sí, pero. Puta, le voy a decir mañana. Dile. Huevón, este fin de semana va a estar fuera de Lima. Si lo invitas el domingo sería bacán, huevón. Así el domingo ya estás de vuelta. No, huevón, me voy el sábado en la noche y vuelvo el lunes en la noche. O el martes, pero, ¿no? Puta, ¿a tengo que. No, Trujillo no. A Trujillo tengo que curar ciertas heridas con Trujillo, que no tienen nada que ver con Orbegoso ni Araujo. Mi gran amigo, el profe Araujo. Tengo que ver unos WhatsApp de preguntar cositas y saber si es un momento seguro para ir, ¿no? Araujo es el que me dijo, anuncia mi club gratis. Sí. ¿Tú crees que si le digo que si le mando unos 2-3 sobrinos gratis me acepte? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si o inventa, es así, entonces lo anuncio gratis. Que recoja 5 niños de la calle, pues, ¿no? Y los vuelva a futbolistas en Trujillo. Claro, claro. ¿Por qué no? Si es tan fácil. Gran abrazo para mi profe Araujo, un crack. Mira, si el profe Araujo recoge a 3 niños de la calle y los hace futbolistas, yo le anuncio gratis su diamante todo el año. Sí. Bueno, ahí está. Sí, bien. Pero, oye, loquito, pero anúnciame, pe. Es como, puta, un poco, oye, loco, destápame el water, ¿no? Claro, con la mano, ¿no? Claro, con la mano, con la cuchara de caca, ¿no? Una cuchara de caca. Sí. Y yo le digo, oye, pero yo cobro, pues, es mi chamba, flaco. Ah, sí, está soberbio. Sí. Ah, ¿quieres progresar? ¿Quieres cobrar por lo que haces? Pero ¿y tú en tu academia acaso, huevón, qué? No, pero eso es distinto. Pero yo también quiero mejorar. No, huevón, tú anda, trabaja con Silvio gratis 3 años más. Sí. No, loco, no. Y encima la frase con la que ya te matan, ¿no? Puta, el loquito ha cambiado, huevón. Se ha traicionado a sí mismo. Porque claro, él no era así, hermano. Bueno. Antes no cobraba, ¿no? Un saludo a mi amigo Diamante, ¿eh? Al gran Diamante, al Diamante Uribe. Andale a mi buen amigo Lucho Trizano, oye, pero condúceme una matiné, peón. Si tú la hiciste hace 50 años, peón. Claro. Hazlo, peón. ¿Por qué te votas? A ver, habla como Homero Simpson, si siempre lo has hecho. No, ya. Pero bueno. Es mucho, pero bueno. Creo que mi amigo Diamante, él mismo se dio cuenta que no tenía que haber dicho eso, ¿no? Sí, un crack. Sí, mi amigo Luan, la gente es rápida, don, sabe muy bien cuáles son mis pendientes en Trujillo, sí, weón. Es fuerte, weón, es fuerte. Pero bueno, nunca habrán, nunca es, siempre habrán, ¿no? Siempre habrán las aplicaciones de citas en provincia, es muy divertido. Claro. Pero no sé, pregunten siempre antes de hacer las cosas, ¿no? Para que no estén como yo. O sea, que te está persiguiendo un esposo, weón, a ti, ¿o quién? No lo sé. Interprétame, ¿no? Wow, no tengo idea, flaco, pero... Es fuerte. O sea, se cagan de risa. Siempre, huevón. Se cagan de risa. Un saludo al profe Joya, dice. Se cagan de risa. Un saludo a Diego. No veo traición Vázquez. Ha quedado marcado lo de ayer, pero creo que al final se entendió y creo que es lo más importante. Dice, Novita no es de la calle y aún así dormiría bajo el puente. No hay como volverlo futbolista. ¿Cómo así? Novita no es de la calle y aún así durmiera debajo del puente. Ah, ok, no hay como volver al fútbol. Ok, entendí. No entiendo. Dice, Novita no es de la calle, punto. Yeah. Y aún así, si durmiera debajo de un puente, no hay como volver al futbolista. O sea, creo que él entendió Niños de la Calle por Novita. Y está bien, creo yo. Porque le gusta, pues, ¿no? Se enamora de Novita. Claro. Mi gran amigo Rolando César Guillén, más conocido como el papá de Misterio, ¿no? El lúpulo amargo de Brahma, ¿no? Sí. Claro. Cruzado con Lisandro Mesa. Bendita sea mi mamá, ¿no? Ay, un saludo a Rolandito César, hermano, que está empujando la carrera del día 1. Diego B dice, es que Araujo piensa que comes interdiario, Pelocro. Como Drogba, ¿no? Que dijo que saliendo de Costa de Marfil se dio cuenta que la gente comía 3 veces al día. Eso es muy fuerte, huevón. Pero así eso, dijo Drogba. Y es cierto. Sí. Y ojo, Drogba ha parado guerras civiles en Costa de Marfil. Sí. Claro. Sí. O sea,
El mayor ingreso de Costa de Marfil es nada más y nada menos que justamente el marfil de los colmillos de los elefantes que tienen, weón. Es una cosa de locos. Exacto. Sí. Dice, y Isaías Campos, ya nos vamos en 15 minutos. Comiso perdió 4-0 frente a Cristal y luego puso a Guaste titular. Empezó a ganar, incluido el clásico. Terminó rompiendo, dándole la revancha, goleando 3-0 a Cristal. Sí, pero lo tuvieron que aguantar, créeme. Yo me acuerdo muy claro en esa época porque era de los principios del año que seguía mucho la prensa. Y, weón, la campaña que le hicieron para votar a Comiso fue fuerte y lo aguantó Vidal. Te podrá gustar o no como gerente deportivo, como director deportivo, como secretario deportivo, pero lo aguantó y le funcionó. Al final de temporada terminó siendo campeón. Así que, bien, bien por ese lado. Uh-huh. Es que, loquito, te falta trabajar unos añitos más sin cobrar para que vayas al Mundial como mi sensei, dice. Pero tú no quieres ir al Mundial, ¿no? Uh-uh. No. ¿Por qué, weón? Porque no creo que me den la visa. Pero no necesitas la visa, solamente con un pasaporte, weón. ¿Para ir al Mundial? Claro. ¿El Mundial en Estados Unidos? Claro. ¿Una carta que te notifique que vas a volver o que tienes chamba en el Perú? No seas pendejo, huevón. Es visa, papá. No, yo te digo que no, pero bueno, tú quieres creer que es visa, huevón. Bueno, a ver, vamos a presentarnos a la embajada, a ver, solamente con pasaporte, a ver si nos dejan, huevón. A ver, vamos. Claro. El profe Araujo, igual a Yuwoki, a su madre, ¿qué tal Caramelo? ¿Cómo chucha abres Tinder en provincia? Eso es para tráfico de... No, Luan, amigo, no seas muy vivo, weón, no seas muy vivo. Pero puta, es que es fuerte, weón. En fin. Te liberamos, Ramiro. O como le dijo Recondo a Pagani, ¿no? Horacio, no seas muy pícaro. Claro. No seas muy pícaro, Luan. Hasta que, weón, yo tengo bloqueador de llamadas de Google en mi celular. No entra llamadas desconocidas. Y si entran 3 segundos y se bloquean, ¿no? Pero tienes que estar en Trujillo para que no se cuente. ¿No ni siquiera llamadas por internet? ¿De desconocidos? Sí, de WhatsApp, está bloqueado también. Huevón, hasta que llegas a Trujillo y te empieza a sonar el teléfono siempre, para que te des cuenta qué tan movida es esa ciudad, huevón. O sea, está por encima de la ley de una aplicación que te bloquea llamadas. Yo pisé una casa, huevón, y al día siguiente me reventaron todo el día llamadas. Solo pisé, ¿eh? Bueno. Drogba Carrillo, árbitro de las pichangas. Qué fuerte. ¿Qué será la vida de Drogba Carrillo, no? Weón, podríamos hacer una lista. Debe estar haciendo de depredador ahorita en un semáforo, ¿no? Sí. Podríamos hacer una lista de personajes icónicos dentro del fútbol peruano que deben haber 20, 30 y entrevistarlos, con cagarnos de risa. Pero sí, hablando huevas, pero no tanto de fútbol, pero sí riéndonos un poquito. Pero bastante. A ver, ¿no? Me gusta esa idea, weón. Pero qué, o sea, no traer al Checho Ibarra, no, sino traer al personaje que es realmente pintoresco. Claro, no el payaso. Sino no, al pero que personaje. Que te genera un recuerdo, pero un Drogba Carrillo, Periquito Chiroque. Claro. No sé. No, o sea, no personajes que llevaría el Flaco Granda, sino personajes que, puta. Es de cosas, pues, ¿no? O sea, divertidos, para reírnos un rato. ¿Podríamos decir 10 de estos o 5 y me quedo a Drogba Carrillo de todas maneras? De todas maneras. William Chiroque, Malingas Jiménez. Sidney Pfeiffer, weón, que jugó hasta los Chiroque, 60 años. Escúchame, es que Chiroque es más seriecito, ¿ah? ¿Eh? Malinga sí es una yo creo que Chiroque lo podemos hacer hablar. O sea, obviamente Chiroque, no tengo... Chiroque es de Chulucanas, ¿ah? ¿Eh? Sí, obvio, veremos. Y cuando el Cuto Guadalupe fue a entrevistarlo en Chulucanas, pues, el alcalde le entregó un zapato de oro, weón. O sea, Chiroque es medio formalito, ¿eh? Puede ser, vamos a ver. De pronto se suelta, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿crees que le podrías arrancar a Chiroque que se cachó un burro para empezar su vida sexual? ¿Por qué no? Sí. ¿Crees que o sí? O al revés, ¿no? O capaz claro. Es no binario, ¿no? No binario y puta ya, pues. Puede ser. O huevón, el burrito Ascoy, el burrito Mariño. Huevón, el burrito Mariño es muy parco, pero es muy divertido, huevón. Pero tienes que saber medio. ¿Por qué te dicen burrito, no? Claro, o sea, por el un poco por ese lado. Tiene, ¿no? Claro, ¿verdad, claro, tío? O sea. El weón de. El Dalmata que se vestía de Dalmata, el arquero, ¿cómo se llama? Cristian del Mar. Cristian del Mar, claro. Por ejemplo. El Cheta Domínguez. Ya. O sea, gente que te genera un Chori recuerdo, Domínguez. ¿No? El Chori claro. Domínguez, claro. Weón, cosas así. Puede ser, o sea, no, tío. Muy idea suelta, ¿no? Idea loca. Comisario Miñante, claro. El Avestruz Carti, correcto. Morán. Poliquita Morán, claro, mi claro. Profe Morán dice, buena, dice. ¿Morán es tu profe? No, pero un gran, el profe no, Alessandro Morán, ahorita está en Cusco, con la gente de Cinciano, ¿no? ¿Quién fue más, Alessandro Morán o Ricardo Morán? Más que, dependiendo, ¿no? Claro.
No, no más en sus carreras, en su vida, en su trayectoria. Bueno, Morán, Alessandro, creo que genera orgullo al país, ¿no? Claro. Bueno. Bueno, Miguel Ángel, Mo Miguel Mosto, correcto, Miguel No, Mosto. huevón, esta es muy buena, Beto, puntazo para ti, ¿eh? Maradona Maradona Barrios, Barrios, claro, huevón, hermano, claro. total, total, Sí, sí, Maradona sí. Barrios. Mi amigo Beto No Márquez, Betito Yatas, gran abrazo para él. Paolo Guerrero Trucho, claro. Paolo Guerrero Claro, Trucho, que es mi claro. vecino. ¿Ah, Es mi sí? vecino. No, pero vive más allá, en Comas. Es cabro, ¿no? Ese huevón. Puta, capaz, ¿no? Se interiorizó tanto en el personaje Se que volvió por cabro ahí. como el verdadero. O se quedó en el personaje de Alemania, ¿no? Cuando era Claro, Paulín. claro, Machito claro. Gómez, no, a Machito ya le hizo la nota la otra semana. La semana pasada le hizo, o hace 2 semanas, el Puchungo. Por ejemplo, a mí Puchungo me parece muy divertido. Pero para hablar de otras cosas, no solamente fútbol, peón. O sea, cosas divertidas, peón. Mira, Bueno, la. mira, Maradona Barrios y Drogba Carrillo, te los recontra compro. Te doy una más. Fossa Sí. Cavalier. Claro. Jonathan Fossa Cavalier. Con una mesa, ¿no? Lleno de químicos. Sí, hermano, el tipo ya ese corazón ha resistido Huevón, bastantes cataclismos. huevón. Yo pensé que estaba enojado Fosa porque no le mandé el saludo por su Yo aniversario. también, yo también. Y el otro día que estábamos hablando, no sé qué cosa, mencionamos a Fosa y me escribió: amigo, estoy viniendo de Barbie. Y me mandó una foto y estaba con una capucha rosada, huevón. Puta, Claro. un crack, Fosa Cavalier. Cualquier persona que sabe perdonar merece, creo yo, un tiempo de mi vida. Yo no sé perdonar, así que no inviertan en mí, se van a decepcionar. ¿Por qué te Pero dicen bien, el Fossa pinga? Cavaliera, porque con la Un polera de crack, un crack. Barbie es el Pokémon enfermera, ¿no? Claro. Sí. El otro día entró Orbegoso con un saco rosado y dijo: no, puta, así voy a las No, matinées, dice. pero ya Orbegoso ya Se cae mal entregó porque ya. el tipo busca humillarse a sí mismo, ¿ves? Sí, O se entregó. sea, claro, es tóxico, ¿me entiendes? Sí, 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 El sí. otro gordo dice, puta madre, peso 120 kilos, soy coquero, soy borracho, me da pincho, pero no. Es una vía de excesos. Weón, Fossa sí, Cavalier, de verdad, yo sí. te digo, yo lo admiro, huevón. Sí. Yo te digo, yo me cae muy bien, huevón. Me cae muy bien porque el tipo entra y dice, oye, por si acaso yo no soy periodista, pero igual hace 3 horas de programa con nosotros. Sí, 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 O sí. sea, su credencial, ¿me entiendes? Es para decir, yo me dedico a una cosa distinta, pero finalmente todos somos comunicadores sociales, Sí. ¿no? Entonces, y el tipo la rompe porque te hace. Yo me acuerdo que el primer programa que entra mi amigo Fossa Cavalier hace una comparación de la Alianza Lima con el Chelsea de Londres. Porque él me parece que también es un poco aficionado al Chelsea. Puta. Genio, ve huevón. Genio, genio, genio. Muy bueno. Bueno, grabadazo, dice Diego, dice, uno como veo un comentario para aclarar y al final resulta que está grabadazo, dice, Bueno. bueno, grabadazo, Caramelo Segarra, claro, Caramela es un buen personaje, buen personaje. Es tu amigo, Igual, ¿no? no, 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 pero hemos compartido un culo de ¿cómo se llama esto? De campeonatos en Adecor y todo eso. Waldir Sainz, no, imposible, no No, hay yo forma. no. No hay Yo forma que yo no. me sienta a hablar con Waldir Sainz. No hay forma que me Ojo, sienta. y en verdad es el Juniors usa su segundo nombre porque su primer nombre es Boca. Claro. Boca Juniors Esquivel Torres, claro que sí, un saludo para él, ¿eh? Sí. El hijo de Bailón, puta, no sé en qué estará. El Pollo Viñolo, el Colorado. Liderman, que se mete en un problema bien serio, ¿eh? ¿Con qué? Fuerte, fuerte. Porque dijo que Messi se estaba llevando la plata del Estado. ¿Ya? Y puta, esa vaina es serio, pero, o sea, no creo que Messi sea tan tarado de dejarlo pasar, pero. O sea, es como que Claro. digan, no sé, pues Paolo Guerrero recibe plata de las ONP. Y la mete presa Magali. Claro, ¿me entiendes? O sea, Claro. vamos a ver cómo lo maneja. Capaz es bueno, Ojalá. Messi se olvida, ¿no? Más moderno, Ricardo, dice, payasito, parañita, ñoño, dice, Chato Zumba, Ardiles, claro. Ardiles también, puta, debe ser un caga de risa, weón. Claro. Barrena, Y lo ocultas. lo haces quitarse la vincha, ¿no? Para que vean su pelo que nunca se ha cortado, ¿no? Claro. Claro, así como Para me debería taparse la quitarme la frente. gorra a mí, Sí, claro. sí, sí. Prado, al costado de Prado vive mi amigo el perro Pataclaun, que hoy día lo voy a ver. Gran abrazo a mi buen amigo Dieguito Delgado, perrito ¿A Pataclaun. dónde va a llevar a comer? No, no me va a llevar, no, weón. Está en un proceso de adaptación a la vida. Es fuerte, la gente tiene Ah, muchos problemas, le weón. vas a hacer terapia. Y otras cosas más, ¿no? Pero Ah, es bueno. fuerte, la gente tiene muchos problemas, así que muchachos, si tienen problemas, díganlo, weón. No se queden con esa vaina, porque es complicado. Así que Claro. disfruten un poco la vida y, puta, a mí me, weón,
puta, no sé, pero ya, bueno, cojudeces. Más Barrios. Estás ejerciendo como el pastor de un rebaño, empanada. Eso está muy bien. Creería que sí, pero claro, bueno. Sí. En fin, dice Max Barrio. O sea, si la gente te tiene a ti como ese consejero, ¿no? Como ese profesor de normas de colegio, ¿no? Como ese psicólogo educativo, a mí me tienen como que, weón, me odian, entonces, calculo. Sí. Sí, puede ser. Pero me odian, ¿no? Puede ser, o sea, no te digo, ¿no? Es como que, puta, los fans de los chistosos, puta, digan, oye, Vidal, remándame un chiste todos los días, pues, ¿no? O el tío Rossini, oye, hazme de PPK, pues, ¿no? O sea, con calma, muchachos, o sea, no, no se preocupen. Son personalidades, son formas de ser, ¿no? O sea, realmente, ¿sí crees que me odian? No, pero lo malentienden, pues, ¿no? O sea, no, lo malentienden. O sea, claro. Es como yo digo a veces, ¿no, puta? Hay muchas veces que yo quiero hacer programa, pero digo, no me contesta. Y si no me contesta, no me voy a enojar. Tengo que hablar con mi amigo, la tortuguita Flanking. Digo, amigo, ayúdame con esto. De ahí yo veo cómo lo compenso, ¿no? Y salen los programas. El tema es entender, no molestarte. Si te enojas, ya es tu culpa, ¿no? Porque no lo has entendido. Pero bueno, ya tiene cada quien, ¿no? Mi amigo Franklin, ¿cuál es su verdadero nombre? Carlito Farías. Carlito Farías. El tecla, ¿no? Gran abrazo para mi buen amigo Marcus Lebrón, que me dice, loco, lee mi mensaje. Yo lo estoy poniendo, el loco no está poniendo ni pincho. Me dice, estoy poniendo las flores para entrar. Le digo, amigo, estoy carreando para llegar a las 2 de la mañana e irnos para que el contador diga 2 horas. Claro. Así YouTube te paga la huevada esta por la publicidad y demás. Mil disculpas. Caguantico, más conocido como Pablito, Pizarrón, Pompo Cordero. Puta, Pompo Cordero debe ser muy divertido. Sí. Bueno, lo vi en Trujillo y, en fin. La gente se enferma. Aunque el Pombo Cordero también se ha ido de Boca, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Cuando dijo, yo la cachaba a Mariel, hermano, me iba al pincho lo que fuerte, ¿no? ¿Por qué el pasó, Orco Bebé puso su foto de bebé? ¿Cuál es su cuenta del Orco Bebé? Por acá está, puta, ¿dónde está? Ah, chucha su madre. Ya, ahorita si le encuentro bien, dice el himno sin yo-yo, que creo que lo conoce a mi gran amigo Marcus Lebrón. Dice Caleira, el Cueva Bamba, Crabadazo, dice, ahorita están Jatazo y la gente pensando, sueño viendo esta huevada, dice Fernando Krepsuk, bueno, a mi amigo lo han traumado, ya no quiere jugar fútbol. ¿A quién, huevón? A mi hijo. Maronita Merino, a mi hijo, perdón, ok. Puré de llanta Charún, claro. Huevón, Temblor, recién llego, Beto da Silva, Paterrana Zapata, el Chivo Neira, Caguantico, Rica Caruli, ya cállate, concheto. Uno como huevón, ahí está. El hermano de Chiquito Flores en internet, hay un video de él nomás. Ya. El impredecible Carti, bueno. Chansi Orbegoso, ahí está. Chansi, estaba vestido como Chansi Orbegoso el otro día. Loco el Mar, sí. Hablen de los goles peorros que hizo Messi, bueno, es más culpa de Valese, ¿no? Pogba Ascuez, el Toro Carranza, y se nota que tiene buena conversa. ¿Al Toro Carranza? ¿Quién es el Toro Carranza? El Puma, pero le hicieron cachudo. Ah, puta, bueno, en fin. Cachete Zúñiga desde Canadá. Ya está libre, me parece, ¿ah? ¿Eh? Ya está libre. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y sí, por qué Cachete se fue en Cana? Por... ¿Extorsión? Puta, no, huevas del gobierno y demás. O sea, plata que en estudio no debes agarrar, pero es regla número uno. Más si eres encargado social, ¿no? O de la comarca, como dirían, ¿no? Patrulla Barbadillo también, claro, Patrulla Barbadillo, sí. Que dijo, la Paula no es un fracasado, por eso no va a volver a Liga 1, ¿no? Claro. Y le pegó un culo de gente, ¿no? sí. Claro. Escúchame, esta es muy buena. Y como hueveando, tengo 90 días y medio, o sea, 105 días en este rico e inestable canal. Mi gran amigo Abel Torres, que le digo, oye, huevón, mándame los estados de tus zapatillas, te quiero comprar y no me manda, ¿no? La gente no quiere progresar. Y me dice, amigo, he tenido problemas, te lo voy a contar. Hace 2 meses voy a cambiarme de rubro. Y no me cuenta, ¿no? O sea, ¿qué quieren que les pregunte? No les voy a preguntar, ¿no? No los voy a respetar. No. Vamos por unos tracas, dice también mi amigo Marcus Lebrón. Vamos por unos tracas. Loco, estoy por Miraflores. Vamos por unos tracas, dice. Pero ya nos vamos, amigo. Bueno. Perdóname. Sabes que trato de apoyarte un montón, pero perdóname. Ya no doy. Dice, empanada, ahí está mi amigo Fabián Segarra, que es uno de los cargamanes. ¿Ah, sí? Sí, pero él dice que no, pero no. Obviamente dice que no, ¿no? Pero aguanta, Fabro antes tenía un Fabro con un número, ¿no? Fabro ha sido miembro también.
Creería que sí, creería que sí. Pero bueno, Pero aparte es Cargamán, ¿no? sí, dice. Empanada es como esa mamá que te concha tu marea, pero te aconseja y está bien. El loco es como el papá chévere que te compra pollo, pero se siempre, claro. Gracias, Fabro, por utilizar tu sapiencia y los conceptos de tus padres entregados acá, weón. Y ser un digno alumno de la U de Lima. Bien, bien, bien. Ojo, pero el remate, se desaparece 3 meses a la selva y regresa con malaria, Claro, ¿no? Claro. y a contagiar, ¿no? Sí, 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 sí. directo, directo, directo. César Doy, el chino Doy, Rodrigo Saraz, que es la vida de Rodrigo Saraz, weón, es verdad. El modo Gastulo, Quique Irano, es verdad. Buena. Amalingas para que el loco le presente una burra, dice. En Canadá no permite el ingreso de celulares, claro. ¿Qué estás haciendo ahorita, amigo? En fin. Claro. Rolando César dice, Fabro, linda infancia la tuya. Sí. Es fuerte, es fuerte. Dice, empanada me envía cariñosamente a la mierda, dice. Loco es capaz de pegarme el día del niño, pero me da regalos en Navidad. Bueno, me da gusto que la gente entienda un poquito cómo se maneja esto. No te enojes conmigo si soy muy cercano, y tampoco te enojes con otros si es un poquito más alejado. Así que ¿Cifla es. qué es? ¿Un instituto o qué? Parece, ¿no? Sí. O ¿Pero está no, en el parece. grupo Cifla? No, no creo. O no sé, pero he visto que hay un par que se referencia mucho entre ellos. Así que están seguramente con cuentas fakes. Pero no pasa Ah, nada. pero bueno. Cuando vienes a Trujillo, ¿en dónde te quedas? El Ejalder Hernández. Claramente no voy a decir, amigo. No lo puedo Claro. decir. Fabro Cabro, el Ponja Quiquirano, sí es verdad. Loco, cuando seas padre, ¿te retirarás del periodismo deportivo? No ejerce el periodismo deportivo. Bueno. Ya nos vamos, amigos. Cinco más. Aunque Chimango mira, mazo. eso de o sea, con la chamba que tengo hoy que estoy presentando, tendría que decir que ya volví, ¿no? Porque a la gente, la mayoría de veces, no le gusta que una persona se autoperciba como menos. Entonces, no sé, de pronto me toca cambiar el discurso por chamba, ¿no? Sí. Es verdad. Rastrillo Mendoza, Toñito González, Chino Guamán, Torito Mesa Cuadra. Quiero que afichar cabra, dice. Roberto Niño Terrible, puta, ojalá que bien el profe Chaleón. Nada más. La Rana Salas, cerca al Bandanis, dice, bueno. Cafichar, quiero hacerle el amor a mi tía política, dice, bueno. Max Barrios, dice, Arley está a 90 de estar en cuartos de copa. Opiniones, bien por Arley, ¿no? Bien por Arley. Bueno, lo dijo Rubén Blades, ¿no? Para que vean que es la canción y no el artista. Bueno, ahí está. El buen Arley Rodríguez, ¿no? Bueno, bien por él. Paulo de la Cruz, Muy William bueno. Chiroque. Pablo de la Paulo de la Cruz, ¿a Cruz. qué se dedica ahora? ¿Cómo así? ¿Sigue jugando al fútbol? Estaba en Espérame. Grau, ¿no? Sí, está bien. El que no sigue es Ahmed. Claro, ya lo echaron a Met. Y va a entrar aquí en humildad, ¿no? O con Panucci quizás, ¿no? No, humildad. ¿Con Panucci no está en Sullana? Pero, ¿sabes que en mi país? No, pero ya no puede, porque con la ley Chepe Torres puedes dirigir solamente 2 clubes al año. Claro, es verdad, es verdad, es verdad. Oh, ¿verdad? Chepe Entonces, dirigía un culo de clubes, ¿no? Al justamente año. por eso se inventó la ley Chepe Torres, pues. Bueno, Claro. ¿qué será la vida de Chepe? Chepe Torres es un buen personaje para entrevistarlo. ¿Qué fue la vida de Chepe Sí, Torres? Chepe Torres, huevón, puta. Yo me acuerdo que Chepe Torres lo entrevisté en pandemia y tenía una flaca bañándose. Está en mi jato, huevón. Tenía una flaca bañándose o cagando y terminando la entrevista la tenía que cacharme, huevón. Chepe Torres un cae de risa, weón. Sí, Un cae sí, de sí. risa, Chepe Torres, weón. Sí, sí, Espectacular. sí. Por este, Edgar Ospina también debe ser muy divertido. Uy, Edgar es un genio, weón. Un genio. Sí. Edgar Ospina debe ser la versión reducida del Bolillo Gómez, ¿no? Pero Edgar es mayor que el bolillo. No, pero te digo, más, low cost, ¿no? O sea, más económico. Ay, 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 ¿Me ay, entiendo, entiendes? O sea, claro, sí. más el mismo perfil, pero más barato, ¿no? En este Claro. caso. Pero un crack, Edgar, un crack, un crack. Las Sí, un historias crack. que me han contado Edgar es muy divertido. No, Edgar. Sí. Ojo, si las preguntas te van a negar todo, ¿no? Pero un crack, Edgar, Pero sí. entre amigos creo que se puede comportar un poquito más sincero de lo común. Sí, me imagino que sí. Y aparte, o sea, pueden acusarlo lo que quieran, hermano, pero el tipo sabe de fútbol. O sea, tiene un nivel de vestuario, huevón. Tiene un nivel de vestuario, pero espectacular.
Sí. Arley para mí era el mejor de Alianza. No, no, Juan, no era el mejor, ni un pedo. Ya no vamos, ¿eh? Ya no vamos, ya, ahora sí ya no vamos. Loco, un saludo de un peruano en República Dominicana. Dice: cuando tengo insomnio me siento acompañado contigo. Bendiciones, loquito, que nunca moleste el canal. On note. Gran abrazo para el buen On. Gracias, amigo. Known. ¿No? Bueno, ¿qué significa gracias, en papá. Inglés esa hueva? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, desde un República known, Dominicana. Pero un known, no sé. Bueno, ahí está. Gran abrazo al buen, a la gente de República. ¿Qué habrá de bueno en República Dominicana, no? Chichi bueno, Peralta, pues, ¿no? Claro, Handy Feliz, ¿no? Que era el que cantaba y todo el mundo pensaba que era Chichi Peralta, ¿no? Claro, de hecho, República Dominicana y Haití pertenecen a una isla, a diferencia de otros países que están en la Centroamérica continental. Haití es un país supremamente pobre, como tú sabes, y Dominicana más bien ha gozado de algunos otros favores, ¿no? En tiempos de que tenía una mucha influencia norteamericana, y también ha tenido dictaduras riquísimas que incluso han sido susceptibles de generar novelas. Sí, o sea, es muy buena. O sea, es una historia muy rica la de Dominicana. Es verdad. Sí. Dice el Kirby las estrellas, ya nos vamos. Dice, loco dijo que Edgar Ospina era un camionero que le trajeron a dirigir equipos de fútbol. Bueno. Cuto Guadalupe. ¿Para qué? Bueno. Para preguntarle si era cachudo, ¿no? Sí. Esos colochos, terribles tuberos, dicen que no más habrá hecho en Ayacucho. Listo, nos vamos, amigos. Al Chorri para que le ponte porque es tan cojudo, dice. En fin. El Viciño que es Caquiña también, ¿no? Claro, no, desconocido, muchacho, dice. Bueno, ahí está. Acá, ok. Desconocido, dice, desconocido. Ahora todos saben, ¿no? Todos sí. saben. Bien. Gracias. Gracias por usar Google. No, pero escucha, eso es un no. Ah, puta, me tienes razón. A ver. Sí, puta, soy un imbécil. Lo escribí mal, lo había escrito mal. Yo bueno, lo escribí mal. Sí. Gran abrazo para mi amigo desconocido, ¿no? Como mi amigo concurso, que sigue no habido. No jodas. Sí, pero está feliz el hombre, ¿no? Mi amigo... Concurso, sí, hasta que se le acabe su plata, ¿no? Claro. Sí. Punta Cana, República Dominicana. No apaguen, no quiero ir al espacio de Wano en Twitter. Desconocido. República Dominicana es el Miami del Caribe. Bueno. Más conocido como Maronita Barrio, bla, bla, bla. Leonidas Trujillo, dictador de República Dominicana. Justamente me refería a él, porque, o sea, de hecho, él es el que inspira la enorme obra de Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo. Okay, él es el protagonista, claro. Sí. Dice, Paolo enfrenta por tercera vez a Ñublense este año y le anota un gol. Veremos qué hace hoy. Sí, es verdad. A ver el partido de Paolo. Ojalá que le vaya bien, porque es la única esperanza de gol para la selección peruana de fútbol, que ya confirmó Conmebol que horarios y demás. Así que hay que ir viendo qué se puede hacer con eso, ¿eh? Hay que ver qué se puede hacer con eso. Con fe, algo hacemos. Nos vamos. Cierro directo. Vibras positivas. ¿Te veo estos días, weón? ¿O ya no, ya fue. La otra semana. ¿No? Bueno, hay que cerrar con una casa de apuestas, ¿no? De una vez. Si alguien tiene una casa de apuestas por ahí, avisen. Porque no quiero ganar plata solo. Lo digo abiertamente. No quiero ganar plata solo, amigos. Pero bueno. Quiero compartir, conversar, debatir, charlar en grupos internos. Netamente ese tipo de cosas. Si alguien conoce casa de apuestas, contacto directo y demás, pasamos el brochure, estadísticas y todo. Así que con todo, muchachos. Sería bueno, sería lindo. Pero bueno, ya está. A remar. Filmita Pérez, Chimichurri Magallanes, Coñito González y demás. Pinganet, el hermano de la Alianza, el Emelec de Ecuador, son equipos más malos como yo, dice. Apago micro y abaco y bajo de palanca. Dice, loco, ¿cuándo puede salir Enrique Gonzalo? Yo, bueno, cualquier día, encantado. Pero que te inviten, ¿no? Eric no quiere que yo vaya. Es más, él bromea y dice, oye, loco, te vi, huevón. Sí. Obvio, normal. O sea. Sí. Es como la chica que te gusta, ¿no? Que aparentemente te das a giro. Oye, ¿te parece buena idea si salimos? Claro, cuando quieras. Ah, buenísimo. ¿Te parece bien el fin de semana?
No, el fin de semana no puedo. Bueno, ¿y la próxima semana? No, tampoco puedo. Y bueno, ¿y el viernes? Que bueno, saliendo de la chamba, no, tampoco puedo. Entonces, ¿cuándo salimos? Cuando quieras. Vete a la concha, vete a la concha de tu madre, pe huevón. O sea, podemos engañarnos todos, pero no me digan que cuando quiera, pues, ¿no? Eric se caga de risa porque, bueno, seguramente tendrá sus motivos, ¿no? Normal, normal. Bueno, ya cerré mi WhatsApp, quiere decir que ahorita me voy a dormir. Dice, loco, volverás en minuto. Dice, Sí, Anderson ya estoy en una ahí. llamada de volver, amigo. Claro, lo dijo Panés, ¿no? Y Panés se Sí, fue, sí. ¿no? Mi gran amigo Hermes Anthony Chujutali Arrascue, saludos de Tarapoto. Gran abrazo para la gente de Tarapoto. Tarapoto, Perú, claro, Sí, buena. buena, buena, buena. Quiero conocer la selva, vamos a ver si este año es. Vamos a ver si este año es. Así que con fe, con fe, con fe. Tierly de Chifas. Mauricio, amigo, ya estamos hablando de otras cosas, Gustavito. Perdóname, perdóname. Vuelve al inicio, Wow, amigo. Vuelve al inicio. Sí, Bueno. sí, sí, sí. Tendrá sus fechas. Ya, Pero no que, vamos. escúchame, ¿la gente qué cree que tú tragas todo el día, huevón? Puta, no sé, weón. En fin. Ojo, ya tengo ganas de hacer vida. Ya me saqué mi modorra, mi depresión y todo. Así que vamos a ver cómo va la vida. O de pronto pensarán que comes chifa todo el día. Claro. O sea, Quiero yo vivir las creo que una estrellas. vez a la semana un chifa no está mal, pero ya meterle 5 días, hermano, vas a cagar Claro, agua, vas a cagar claro. caca, sangre, huevón. Tener un Rappi en tu puerta. Claro. Claro, ¿no? O sea, no está bien, no está bien. No está Exacto. bien, no está bien. Mi amigo Abel Torres, 473 enfermos. Bueno, ya quisiera muchos tener 473 vistas a esta hora sin cobrar, ¿no? Es fuerte, fuerte. Así que nada, con todo, muchachos. Empanada, que fue Charizard, murió. Ya está corriendo a diario, Manuel. Pues este hombre es enfermo, bon. ¿Cómo no sé quién es, bon? ¿Cómo no sé quién es? ¿Cómo no sé Tierney quién Gras es? Estrella. ¿Cómo no ¿Pero sé qué? ¿Estás quién es? corriendo a diario? Sí, ya estamos, ya pues ya me saqué la modorra esa, la Pero nubecita. amigo, o sea, esto no tiene que vivir en tu barrio, sino simplemente que ver tu estado, ¿no? Pero no lo tengo agregado, pues. O sí, ¿no? Claro, obvio, obvio, sí, pero Pero con él otro dice que nombre. vive cerca, weón. Si el otro día coincidimos en una idea, algo del barrio, mucho, de un ¿Ya? chifa de toldo, ¿Ya? ¿De carne de caballo? legendario, sí. Y me dijo, puta, ahí, ¿Ya? que esto, que el otro. O sea, sí vive acá, no puedo negarlo, sí vive acá. ¿Quién es? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Así que bueno, eso. Él ¿Cuándo fuiste? no ha querido que aún lo sepas. Puta, no sé. Quisiera saber quién chucha es, ¿no? Pero bueno, ya, bueno, en fin. Ya algún día se sabrá. Ojo, estoy a un clic de saberla, pero quiero que lo diga, ¿no? Ya. Panes de las Estrellas, Pablo La Cruz, loco, entrevista a mi mujer, la rectora Jerry, tu futura mami, dice. Bueno, Kirby te acosa. Puede ser, puede ser. Kirby, ¿cuál es la fija? Yo creo que gana Melgar, ¿eh? Yo creo que gana Melgar. Dice, empanada, ¿quieres que vaya a la esquina de tu jato donde venden pinturas a silbarte? Pues es para otro lado, para la otra avenida. Ah, entonces tú vives para ese lado. Creería. Pero bueno, en fin. Dice, hay una casa de apuestas y Pizarro es la cara. ¿Sabían? No, ni idea, ni idea. En fin, no vamos, no vamos, no, 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 no. Dice, Kirby es Aarón, interpreta el banano, no puedo decir más. Aarón. Aarón. Están esperando un superchat. Claramente sí, bueno, ya, no vamos, no vamos. Chao, amigos, cuídense mucho, vibras ¿Cuál positivas. Aarón, weón? Pero ya me quiero ir, weón. Ya me quiero ir. ¿Pero sabes quién es Aarón? No, weón. O Simón, no más sé, pues, ¿no? Claro. Dice, era uno de los que hacían bullying en el colegio. Puede ser. Loquito, quédate, dice. ¿Cuánto porque te quedes? Puta, hasta las 3:13, 50 mangos. Una hora. Sí, ¿Cuánto baratísimo, esperamos? ¿Cuánto esperamos? 5 minutos. ¿eh? Hasta las 2:20, ¿ves? Ya, 2:20, Ya. ahí queda, leemos Sí, comentarios sí, rapidito. Se caga de risa, Aarón Simón, ya vayan a dormir, loco quédate, señor báñese, que el loco se quede hablando de sus aventuras en la vida, las aventuras, fantasías animadas de ayer y hoy, ¿no? las cosas que cuento son inventadas o son reales? Depende, pero no escucho. Oh, por ejemplo, ayer me escribió, o hoy día me escribió mi gran amigo, Miguel AR Canadá en Instagram me escribió y estábamos conversando un toque y me dijo, puta, qué buen programa, loquito, con los fans, que esto, que lo otro. Ojalá que lo haga más seguido, me dice, cada 15 días.
¿Lo viste? Me dice, no, no lo vi, le digo, disculpe, no veo, perdóname, no sé si rompo tu corazón, pero no veo, trato de no ver contenido para entrar muy limpio y sorprenderme con las cosas que pasan. Ah, dale, estuvo chévere, ah, me imagino. Ojalá. Disfrútenlo, disfrútenlo. 10 soles, quédate, STM. Faltan 90. Claro. ¿Cuánto dijiste? ¿50 o 100? No, dije 50, huevón. Bueno, faltan 40. Gran abrazo. Ojo, faltan 5 Faltan minutos, ¿eh? 40, sí. Sí. Dice, espera hasta las 3. Lo que espera mi escalatita. Ahí está mi amigo Pikachu, que es muy, muy, muy loable. Siempre dice, den like, gente, Sí. o manden Creo que plata, tú ¿no? eres Pikachu, pero Dicen bueno. que yo soy un Icaspet, weón. No sé si Unicaspet, pero Pikachu sí. Pikachu creo que sí eres, sí. Ya. ¿O no? Dice, empanada, ojalá regrese vivo Trujillo. No, si muero sería loable, loable. Creo que sería Como un buen. dice mi abuelo, me decía siempre, ¿no? Ya si yo me muero, a mí me saca del apuro. Es Claro. eso, ¿no? A veces uno dice, ya, puta, ¿qué No, yo sería chavo un héroe. Solamente eso podría ser. Pues yo sería un héroe que podría salvar muchas vidas. En fin. si tú, si tú pereces allá? Claro, obvio, obvio. O Hay sea, un antes y después. hay gente a Sí. la que haría feliz. Yo creería que sí, yo creería que Wow, sí. Sí, sí, bueno. sí. Ahí está. Upa. No tiene nada que ver con Orbegoso ni con mi amigo Araujo, por si acaso. No tiene nada que ver. Dice, una chama me quería cobrar 100 mangos por hora y el loco una hora 50, interprétalo. Ok, ahí está. Ahí está, faltan 40. Vayan a la selva y no querrán volver a Lima. Dice, yo pago porque se queden para nada, que se vaya el loco. Dice, mi amigo, el profe Me parece bien, ¿ah? Bueno, pero yo me Me tengo que parece ir, muy pero bien. mi amigo, el profe del conservatorio, ¿no? Loco, te descubrí una vez que te quedaste de 5 a 6 de la mañana y mi YouTube me puso a darle play random. Bueno, ahí está, de mi amigo Bueno. de República Dominicana. ¿Es Qué peruano en excelente. República Dominicana? Creo que sí, ¿no? Tiene toda la jerga peruano. Sí, creo que sí. Creo que Bueno, sí. si es así, bueno, si no diría chamo, marico, ¿no? Esas cosas. Claro. Ahí está, sí. Mi amigo Claro. Pikachu dice, porfa, donen plata, que el loco cuente su vida privada. Me cae muy bien Pikachu, weón. Me cae muy bien. Me cae Porque muy eres bien tú mismo, Pikachu. ¿no? No, weón, no soy yo, pero bueno. Bueno. Sacha Lotus, Pikachu empachado, igual en panalga, dice. Dice. Si revelara quién es Pikachu, ya no lo harían. Baneado, soy yo, dice. ¿Qué fue con Charizard? Empanada es otra clase de ¿Por Pikachu. qué te preguntan Pinacho. por Charizard, huevón? Es que Charizard fue, weón, asu. Es que me aburro, ya no me genera diversión ese. Lo que pasa es que esa vez que yo entré solo, un jueves creo que estaba bien bajoneado, me puse a Ya. hablar de un toque de fútbol y de ahí la gente dijo, puta, ¿qué te gusta comer? Y todo, me pusimos a revisar chifas. Yo recomendé un chifa ¿Con de mi quién barrio. entraste? No, solo, solo, estaba solo. Hice un programa solo, 4 o 5 horas, weón. A la mierda. 28 de julio fue, me acuerdo, clarísimo, Ya. 28. Que tú me haces un video que estabas en un lugar. No, pero eso fue el 27. Ah, entonces fue 27, Sí, confirmado. Ya. sí. Porque el siguiente descansaba, ahí me acordé ya. La Claro, con cosa mi es niña que. Veneno. Correcto. La Ah, ya, cosa es sí. que. Le puse a hablar huevadas y empezaron a preguntar a la gente, ¿no? Empezaron a mandar un huevón de 5 lucas. Y, oye, ¿qué te gusta comer? Puta chifa, le digo, firme, chifa. Pues me hace más ligero, más rico, o sea, más piola. Y no te llenas tanto y todo eso va. Ah, piola. ¿Cuál te gusta este? Y la gente empezó a mandar muchos ejemplos de chifas que le gustaban, ¿no? Y un pata dijo, puta, ve que este chifa es riquísimo, que eres chifa río. Puta, las fotos son una mierda, pero. Y le pregunté, amigo, puta, ¿por qué nos quieres engañar? Y se desapareció, ¿no? Nunca más volvió. Era un Charizard con gorrita de cristal. Así que, puta, bueno. Y Ahí hasta ahora murió, lo ¿no? recuerdan. Sí, la gente lo recuerda. Es Quedó ca. obvio, que Sí. ese Charizard sigue acá, pero con otro nombre, ¿no? Claro, es. Claro, Claro. sí. Dice, perdón, Hermes Antoni Chujutali, Arrasco, dice, visita Interapoti Moyobamba, no hay pierde, dice, bueno. Yo pago los 50 para que se quede para nada. Bueno, ahí está. Unicaspet ha chambeado conmigo, lo confirmé por un superchat, dice. Ya. Fernando Crefsuk, que es muy chistoso, manda un superchat falso, ¿no? De 40 soles. Pregunta seria, ¿por qué el sobrenombre de Empanada? Puta, que te manden plata y cuenta, ¿no? Sí, Claro. sí. Dice, no mueras Empanada, primero gasta toda tu plata, no dejes ni mierda para nadie, valora tu sudor. Weón, por ejemplo, weón, es increíble, porque por ejemplo, el otro día te conté, ¿no? Que junto a mi amigo Coco, ganamos una apuesta. Coco Bien. Tafur. No, Coco, La Cortés. abuela Coco. Ah, ya. Mi amigo Cortés. Y yo lo pasé en el grupo general, pero con una sola vista. Porque Ya. esos perros lo utilizan para otras cosas, ¿no? Una sola vista. Y me escribieron varios chibolos al privado diciendo, hoy, ¿cuándo me invitas a comer? Ahora que tienes plata. O sea, ¿qué? O sea, yo gano plata y tengo que invitarlos a comer.
Y me decía, puta, no quieres ser puta, eres tacaño. Ya decían, ¿no? El dicho, ganas más y eres más tacaño. Puta, weón, anda y le a Elon Musk que te, puta, que te pague la Pero te carrera, invito, weón. claro, O porque que te tiene más invite un plata que chifa, tú, ¿no? ¿no? Claro. Sí, al Claro. final un chifa no hace la diferencia. Muchachos, bueno. Creo El rey. de verdad, Dime. con todo cariño lo digo, que los chistes estúpidos son el mayor cáncer de Sí, HS. sí, ¿No te parece? sí. Sí. O sea, ¿no te parece Marcel diciendo no veo brutalidad, pero sé hasta con qué ropa fui? Claro. ¿No te parece que cuando soltamos una encuesta y queremos la opinión más personal, igual votan cualquier huevada? Que Sí. cuando en los grupos internos de WhatsApp pregunto, ¿quieren que entre la abuela Maca o alguna otra entrevista de ¿Quién miembros? es? Y la gente vota doble, esos hijos de perra, huevón. Sí. Los chistes estúpidos son el mayor cáncer de HS. Chifa Wonton, Chifa Wong, lo mejor, dice. Chifa Wong. Puta, ese Wong creo que es el Chef Wong. Sí, no es malo, no es malo, pero es caro. ¿Cómo que por qué van a que está ciego? Dice. Ya. Despertó mi amigo Unicaspeta. Ahí está. Bueno, pero ya se acabó el tiempo también, ¿eh? No, 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 pero se despertó. Pero él, con que esté su presencia, ya es bastante, ¿no? Sí, no, claro, pero lo digo ya, estamos de salida ya. Cierre, cierre, sí. Sí, claro. ¿Qué Pero dice? igual ¿Qué único dice? aspecto está el programa para que lo disfrute completo, porque va durando más de 2 horas. Sí, ¿qué dice mi amigo Unicaspeta? Oye, a mí lo que me mata, y ahorita lo leo, Nicaspet, es esos 2 últimos días me han dicho que los programas son una basura porque no entra nadie más. Yo le juro que no soy César Hildebrand, pero si es que yo me veo el partido de la fecha, lo puedo entretener mu mucho rato. En ese tiempo no he podido ver ni el partido de la fecha. Claro. Y por eso supongo que, si no, no me hubiera animado a que entre el Negro Mama y todo lo demás. Pero bueno, es así, ¿no? No, no, no. Sí. Hay veces que no se puede evitar eso, ¿no? ¿Qué voy a Sí, hacer? sí, 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 sí. Única espeta. Señor Vázquez, no se meta en cosas que no sabe. Q Channel, lo agarro de atrás y lo levanto. Señor, lavar coloretes de perros es la voz, señor Vázquez. Adelante, cabros caras. Única Háblame espeta. Ropa llega gracias a Únicas Pet. Compartimos tu pasión. De verdad. Un Ahí crack, está, ¿eh? Única Crack, espeta. Únicas Pet, ¿eh? Única espeta, salva la madrugada. No, no se aprovechen de Única espeta. No, 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 no hay hermano, forma. déjalo tranquilo, Únicas Pet, weón. Que Ah, guarde, que lo guarde. que quería decir era esto. En los comentarios de estos dos últimos programas, y también me han comentado por interno, loco, programa express, solamente 2 horas. Puta madre, weón. Ya con eso yo dije, Programa Express, ¿no? Dos se me horas nada. malacostumbraron, muchachos. ¿Qué quieren? ¿Que todos los días haga la parada militar? Da huevón, ¿ves? No Claro, joda. sí. Claro. Por ejemplo, algo que me parece muy gracioso, no para bien ni para mal, solamente me parece gracioso, es como cuando son las 8 de la noche y estoy haciendo mi vida social, lo que tú quieras, y me arroban el grupo de modernos. Manuel, ¿vas a aprender? Por si acaso hay temas, ¿ah? ¿Eh? Y yo me río, pero no digo, puta madre. Después Claro. lo leo al rato. Y pon de nuevo, amigo, puta, qué fuerte lo de Alianza, ¿no? Bueno, gente de la U, gente de Cristal dice, qué fuerte lo de Alianza, ¿no? O sea, ya, pues, o sea, yo entiendo, no hay problema, no hay problema. Si puedo hacerlo, como le he dicho siempre, si hay temas para conversar, puta, lo hacemos. Si no hay temas, muchachos, no hay que estirar la mano. Al final no creo que se lo merezcan, porque al final programas de mierda que se hagan, no nos divertimos ninguno. Y creo que en principio es divertirnos. De ahí si la pasamos bien, con información y todo lo demás, chévere. Pero creo que lo primordial es divertirnos, ¿no? ¿Tienes a Así que. alguien, algún nuevo valor, así como fallidamente promoviste a Mitchell y a Churro, que bueno, finalmente demostraron que No, no les no no dieron la están, talla, ¿no? no dieron la talla? ¿Tienes Sí. algún otro grumete, algún No, no, otro, no. Estoy no? pensando ahorita en activar nuevamente mi vida, man. O sea, como les digo, si tienen depresión, lo que ustedes quieran y demás, hagan cosas que los llenen de cosas. Así que disfruten, disfruten, muchachos. Ya no vamos, ¿ah? ¿Eh? Ojo, le he Bueno. dado 5 minutos más hasta las 2:30 para alargarnos y ahí sí no hay vuelta atrás, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuánto falta para los 20.200? 20.200. Puta, no sé, man. Al rato veo. No, eso no vamos a hacer hoy día, chicos, porque la gente se Claro. va. Mi cabello dice Chifa Ñañín de los Olivos. Es más nombre que otra cosa mi cabella. O sea, sí, yo sé que Mi es cabeglia. cool, logrado y todo lo demás, pero no me hará. Ahí lo invoqué, loco, un tío, un saludo a mi tío mariconcito que me cuidaba. Un Claro. saludo, ¿eh? Un La saludo. gente se enferma, nada sería un buen ejemplo. Es el chat general, ¿no?
La gente, y nada sería. Claro, correcto. Señor Vázquez, no me haga, dice Uniscapet, ahí está. Loco, un saludo a mi tío, dice, ya estamos cerrando igual, Uniscapet, mándame 40 solos para quedarme solo, dice. Claro. No, ya no, chico. Claro. Ya no. Dice, logro, ¿sabes qué Panes quiere que desaparezca, ¿no? HBC, ¿no? No creo, no creo, no creo. O Ya sí. no, ya no. Antes sí. Sí. Claro. Mira, Unicafet es muy vivo, dice. Empanada, reacciona un video, dice. Y pone un billete al final, ¿no? Depende de ti, amigo. Depende de qué video quieres, Unicafet. O sea, Claro. mira, quedan 5 minutos, ¿ah? ¿Eh? Por ti hacemos lo que sea, no hay problema. O sea, porque Uniscapet es junto a Oscar Mariátegui y todos los chicos que han dejado la piel de un tiempo acá. Junto a Cortés, junto a Salvatierra, junto a Kenke. Sepúlveda, junto a Doble L, junto a Todos, Purata, todos, todos. junto a Samuel Báez Rizopatrón. Hay uno que tiene un Arones. apellido Rizopatrón, ¿no? Sí. Raúl, mi amigo de Liverpool. A Que ya lo ubiqué en Raúl, el la pizza WhatsApp. Raúl. Sí. Ustedes dirían, hace esto y lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, son gente que han A aportado. Olivares, a Puta, Olivares, todos. ¿en qué estarán? Sí. Es normal que haya programas bajos, no todos los días estamos bien. Claro, correcto, Andy Gala, buenísimo. No es que estemos bien o mal, pero no hay temas, no podemos forzar la máquina. Es Claro. internet, por suerte, donde puedes elegir muchas veces, o la mayoría de veces, lo cual ya es importante, ¿no? Mitchell, ¿qué será de Mitchell? Loco, lo... No, no, Mitchell es un huevonazo. El chifa es de Chuchurrito, dice, loco, mando 100 soles y se queda hasta las 6 de la mañana. ¿Acepto el reto? Por 100. Hasta las 6, no, hasta las 4. Bueno, ahí está. Pero si vendieran humo como Mr. Pete y encima el pelado no lee los superchats, dice, bueno. Dice, este canal me quita la depresión o tristeza que pueda leer, gracias a mi amigo desconocido, ¿no? Buena, sí. Buena. Reacción a los penales con Australia. Leñador, que ya se cambió el nombre, era antes este. Ah, me olvidé. No me... 40 soles falsos. Un video por el día de la educación inicial de Surga, ¿no? Sí, Ahora sí, sí sí. me interesa saber quién rayos es Kirby. Sí. ¿Tú más o Sí. menos sospechas o no? No, no sé, bueno, no sé. No sé. Bueno, No sé. pero por lo que entiendo tampoco te vas a romper la cabeza por saber, ¿no? No, weón, sí. No. Es más, HSM, creo que si dime. quisieras ya lo sabrías. Puta, sí, puede ser, no sé, pero bueno, no me llena de cerrar. 3 minutos y nos vamos, ¿ah? HSS es mi antidepresivo, dice pen, plata. Papá lindos, por favor, dejen like, puta, me enternece aquí. Pikachu no, Aguanta, Stefan. aguanta. Elvis es el mismo que dijo 100. ¡Ah, la mierda! Puta madre, huevón. Ah, la mierda. Oh, su madre, huevón. Puta, que Unicaped eres pendejo. Ah, a trabajar, pues, ¿no? Puta madre, huevón. Me caga, chino. Vamos a Me buscar caga, huevón. filosofía brutality. Me caga, huevón. ¿Qué quiere ver? Filosofía brutality. Ah, la mierda. Lo tengo que poner. Filosofía brutality que dice 23 de junio, ¿no? Ay, Diosito. No quieren, no, Puta, no, esta ya es no. buenísima, huevón. Esta es No, pero filosofía. amigo, uno ya no se Dime. puede ni pajear, huevón. A ver. A ver, a ver, a ver. Mira, Tamara, me muero por plata. Bueno, en fin. Me No sé muero qué por quieren, dormir, muchachos. boludo. Claro. Ahí está. Pin. Filosofía brutality, puta. A ver. Perú-Ecuador, weón. Es fuertísimo. Weón, pongo solamente para que puedan comentar miembros ahorita. Nada más. Ya. Porque no lo merecen reírse con la gente. No merecen, weón. Ya. La donación de Unicaspet, que sea solamente para los miembros su risa. Ya, pero aguanta, eso es Copa América. Sí, dice, hoy no, ah, serio te pones Adrián Salas, ¿no? Pendejo. Ahí sí te pones serio. Dice, un ¿Sabes quién es día, Adrián Salas? no, pero ya empiezan a llorar, pero no, Ah, ya empiezan a bueno, llorar, ahorita van claro. a empezar a putear. Dice, regalen miembro, dice, ahí está, basuras, vete a la vez, tío, o sea, no. Ahí está, ja, esto me gusta, eso te gusta, el dinero sucio, dice, chévere, un abrazo, dice, Tamario, un hija, cáchame. Me acuerdo igual, me río antes, bueno, sí, ya vamos a ver, ya repito. A ver, Andrés, vamos. Este conchudo conchazo. Mira. Real en miembro, dice. Cuanto que con un Puta. sol, ¿no? Pablito Agüero. Ahí está grabando Pablito Agüero. Ahí está. Buena, Pablito Reacciona al video de Agüero. Panes pelándose con 100. Ya, no vamos, no. Al toque con esa A vaina. ver. Perdóname, Pablito Agüero. Yo cumplo con un escapete y me marcho, amigo, porque tengo que levantarme 6 de la mañana.
Me parece excelente. Tú te quedas con Palito Güero. Sí, claro. Dale. Filosofía brutality. Brutality. Hace 10 años, un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Estos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. ¡Qué buena, qué buena! Gracias, Sony Caspeta. ¡Qué gran recuerdo! ¡Excelente! ¡Muy buena! Qué buena. Pamela Johnson. Vamos a polemizar mucho el equipo de Gareca. Vi por acá uno que tenía la camiseta de plata, ¿vi? ¿Lo viste o no? Por eso digo. Pero, tenía. Por eso digo. ¿Plata jugó o no? Plata es lo que no vas a cobrar, hermano. Pero bueno. Plata es lo que te van a pagar a fin de mes. No, yo atiendo por la puerta de atrás. Oye, están los invitados. Perdón, está el dueño de casa, Carlos Panés, pero voy con el gran invitado de esa tarde, más conocido como la profesora de manejo de Bob Esponja. ¡Yo fui Zulca! Muchas gracias, Patricio. No, está bien, chicos. ¿Qué tal? Un gusto, la verdad. Feliz, feliz por el empate. Fue. No sé si ya clasificamos. No, ya está, ya estamos clasificados. Ya. Sí. Bueno, ya Ecuador completamente no recuperado. No está eliminado Ecuador. ¿Cómo? Pero déjame presentar. Hay que terminar. Huevón, qué gordísimo estaba Paneo, huevón. No, y me acuerdo clarísimo ese día. Me acuerdo. ¿Y qué flaco estaba Zulca? Menos obeso, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Me acuerdo clarísimo ese día. Y Panés, que es en sintonía, de pronto lo puede negar, pero me acuerdo que ese día el gordo no quería trabajar. Claro. Porque ese día, puta, yo empujé la carreta lo más que pude, pero Silvio es experto en destruir, no en construir. Claro. El gordo estaba sin... Mira la cara del gordo, pe huevón. Mira la cara, o sea, es un tipo que le echa veneno a su KFC, pe huevón, y lo deja en la mesa. Y dice, sí, puta, sí. Si se muere no es mi culpa, porque es mi comida, ¿no? Claro. Y Zulca, que en ese momento yo no lo conocía mucho, pero con el tiempo he descubierto que es un caballero, weón. No, un crack. Sí. La gente pensará que Zulca grita o hace chiste todo el rato, pero yo estuve con Zulca en un taxi y no hablamos nada. Yo con mi perfil serio, él con su perfil serio, siendo los dos de Cusco, serio, claro. No hablamos nada, no intercambiamos nada. Y el chiste fue como que, oye, son parientes, que esto que el otro, no, puta, sí, pero él es del frío y yo soy del calor, ¿no? Pero bueno. Cuando dices un taxi, no es un taxi finalmente, ¿no? Pero bueno. Claro, obvio. Claro. Pero, puta, bueno. Terminar de limpiar la casa. Hay que terminar. Carlitos, ¿cómo te va? Ecuador tiene que ganar a Brasil. Hola, Diego. ¿Qué tal? Un saludo para ti, para los amigos de Minuto Caliente. Bueno, decían que me habían votado. Acá estoy sentado. Ahí está. Sí, por eso, Diego. Para reemplazarte. Hace sí, puchero. Sí, parece que... Claro. Hasta ya me pagaron ya. Uno se puede enfermar un día porque acá ya mueven influencias, hacen todo. Gordo, y veo, tranquilo estás tú, porque... O sea, que uno ya no se verdad, puede resfriar, hermano. Acá hablan de Gareca con una facilidad que se tiene que ir, y celebranlo, y lo he visto acá, ha celebrado los goles de Perú. ¿Quién ha celebrado? ¡Tú! ¡Tú has celebrado como hincha! ¡Has celebrado como hincha! Desenfrenada, no. Gritando los goles de Perú. O sea, casi se saca la ropa. A ver, ¿ah? Casi se saca la ropa. ¡Correcto! ¿Qué vas a decir de Gareca, hermano? A ver, Jofre, vamos. ¿Qué van a decir ahora de Gareca? No, un saludo para Jofre, no lo he saludado. Disculpa. Yo lo he saludado, Jofre. Yo antes también, antes de que entre la transmisión. Correcto. Pero acá no hemos venido a sobonear, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo no sé si acá es un programa de sobones o cómo es el tema. No, o sea, venido a sobonear. No sé, me parece que usted quiere con Jofre. ¡Upa! ¡Ay, ay, 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 mamita! ¡Ay, mamita! Programa de debate, no ha sido una, no es un té de tías, ¿eh? Pero todavía ni siquiera se discute, ya dice que... Pero te cagas de risa como un huevón, pero ataca. Sí, totalmente. A ver. Yo creo que Gareca... Una pregunta, ¿no? No, yo tengo mi opinión, Gareca. No, porque te digo que Perú ha venido de atrás y lo ha remontado, chino, ¿ah?
¿Por qué no lo ha remontado? Si lo ha empatado. Pero está perdiendo 2-0. Pero lo ha empatado, no lo ha remontado. Ah, entonces es una cagada, Gareca, no, técnico. No, un tiempo para cada uno. No, pero ¿qué vas a decir? Un tiempo para cada uno, eres gracioso, bueno. Mano, Perú está último, no hables huevadas. Perú está último. En la Copa América es otro torneo. La Copa América es otro torneo. Dígamelo cuando hable de la Padula. No he venido. ¿Dónde está? No, habla de la Padula. Pero habla de la Padula. Habló, habla de la Padula. Tú has comido 5 años hablando de la Padula, habla de la Padula. Llénate la boca, habla de la Padula. ¿Dónde están los que dicen de que la Padula es un chocón, que esto? Mira lo que produce. Hoy se le rompió el arco y da, mira el pase para gol. Di nombre, huevón, di nombre. ¿Quién ha dicho? No, mucha gente. Ah, mucha gente. Mucha gente, dice, mucha gente. ¿Qué vas a decir de la Padula? ¿Un crack? No, es un buen jugador, no es un crack. Ahora, hace historia la Padula, su primer gol en la selección peruana. Claro. Yo diría que es un importante la Padula. Y una habilitación de él también, ¿ah? Ahora, yo hay muchos que se han vuelto sobones hoy de la Padula, ¿no? Sí, o sea, que se han subido al bus, pero con o sea, una yo patinada. Soy uno de esos porque yo pensé que la Padula, en principio de la convocatoria de Perú, tal vez no lo necesitamos mucho, pero después pasó el accidente Guerrero, pasó el accidente Farfán, y hoy la Padula es el referente para lo que viene a la eliminatoria. Bueno, yo creo muchas opciones no había tampoco, ¿ah? Y ya no más tenemos que pensar en eso. Eso es la verdad. Y Ormeño, no, escúchame, ya no tenemos que pensar más en Paolo ni en Farfán, ya no, fueron. ¿Cuándo pasó esa huevada? Y seguimos pensando en Paolo, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Oye, qué buen concepto. ¿Cuándo pasó esa huevada y seguimos pensando en Paolo? Eso pasó hace 2 años, weón. Más de 2 años. Hace 2 años, correcto, hace 2 años. Más de 2 años, weón. Sí, hace 2 años. Sí. Bueno, seguimos. Rápido te volteaste, Valencia. Bueno, Ormeño es un crack. Parece que las heridas de la semana pasada todavía no sanan. ¡Upa! Las heridas siguen ahí abiertas. ¡Upa! ¡Jugó Ormeño! ¡Hoy jugó Ormeño! Si quieren volver a estar en el suelo... puede haber segunda parte tranquilamente, o sea... ¿Jugó Ormeño o no jugó Ormeño? Tú has dicho que Farfán iba a jugar en Municipal. ¿Quién te dice? ¡No! ¿Quién te dice? ¡No! Que Rivera va a ser el técnico de Alianza. Todas las cojudices que has hablado en este año. ¿Quién te ha dicho algo? ¡Te cagas de risa, Valencia! Pero respóndele, papá. Me ha sacado la fulera el gordo. Papá lindo, respóndele. Pero ¿qué le va a responder? Soy el único periodista en este país. No, no piojosos. Yo sé por qué no afirmó Farfán. Voy a sacar el libro por qué no afirmó Farfán. Yo soy el único periodista que sé por qué no afirmó Farfán. ¿Por qué al final se arrepintió de formar Farfán? Nada más te digo. Bueno, pero acaba de jugar Perú hace 5 minutos. Hay que hablar de Perú. Por eso, y él me mete Farfán. Pero es que tú me sacas lo de Ormeño. Me equivoqué, está bien. Tú dijiste, todos nos equivocamos. Tú dijiste, todos nos equivocamos, con ¿o este, no? Con este tarado. No, yo me equivoco. Ya, yo también. ¡Ah, ahora yo me equivoco, huevón! ¡Ahora me equivoco! Ormeño no lo van a poner, Silvio. Y Ormeño juega los 2 partidos. Bien, me equivoqué. Y te dije, Ormeño se puede recuperar. ¿Cuál es el problema? Me equivoqué con Ormeño. ¡Ormeño es un crack! Nadie ha hablado. Te estoy diciendo. Ustedes dos decían, Ormeño no va a jugar. Leo, va a jugar. Ahora, ¿será posible que me des un comentario del partido que ha terminado? ¡Opa! Primer tiempo para Ecuador. Lejos lo pasa por encima a Perú. Eso me lo dice cualquiera, hermano. Los 10 primeros minutos, Perú fue muy eficaz. Y le encontró rápido el gol a Perú. En los 10. Luego lo saben. ¿Tú conoces al cocinero acá del TikTok que está acá a la vuelta? Sí, él también conozco. Me dice lo mismo que tú. ¡No! Tú me dices. ¡No! Primer tiempo para Ecuador y que Perú reaccionó. Todo el mundo ha visto partido. Dame un segundo. Pero si me retracto, ¿ah? Me retracto. El gordo juega como un campeón, ¿ah? Claro. Pero yo me acuerdo que hay un programa donde el gordo no está sin ganas, pero ahorita lo estoy viendo como un figurón. Lo estoy viendo como un figurón, el gordo Paneo, weón. Era un gran programa, huevón. Era un gran programa. De verdad que era un gran programa. O sea, creo que, mira, ese día, viendo el video después de 2 años, siento que el gordo sí estaba jugando como campeón, ¿ah? Pero probablemente el programa estaba tan de alto calibre que ese no fue de sus mejores programas y aún así la rompió. Puede ser. Dale. Puede ser. A ver. Gracias, Unicaspeta. Eso es por Unicaspeta. Sí, papá. Yo veo el primer tiempo, lo supera Ecuador en todas las líneas, lo presiona y le quita la pelota. Y ojo, Ecuador le pone 5 volantes en el medio campo. Le pone a este día para quitarle mucho fútbol a Perú. ¡Aprende!
y solamente pone aprende a este Campana como un único delantero. Lo presiona Perú y por lo menos por lo menos aplaudo que me das un concepto, porque acá hay un sobón que está en el medio, que hace rato está pintado, se la lleva gratis. Yo no sé, la verdad que qué rico cobra cada uno. Está bien ahorita, pero no. Copa América, yo sé que yo respeto la alegría de todos, de Jofre seguramente, de todos. Copa América, de bajísimo nivel para mí, no tengo nada más que decir, la verdad. ¿Cómo que para mí bajísimo nivel? Es que ha sido un partidazo. Ecuador es un desastre. No puede ser así, Ecuador. Un desastre, Ecuador. Tiene 19 años. ¿Y qué tiene? Ecuador le dice al mundo que con este equipo va a jugar. ¡Le dice al mundo! ¡Qué rica concha! ¡Le dice al mundo! Ahora hay que tener chibolos para lucirse. Claro, porque juega bien. A mí me gusta, Ecuador, y eso es lo que le faltó. ¿Te gustan los chibolos? Y tuvo razón, Sí. Y tuvo razón. Silvio no puede ser profeta en su tierra, huevón, pero te tiene unas frases, hermano. Sí. Bueno, ahí está. Claro. Saludos al pueblo de la casa. Le faltó Ener Valencia, con Ener Valencia. Por eso, hermano. Al público pueden yapear 100 soles. Para que el señor se compre otra casaca, por favor. Todos los programas, la misma casaca. Por favor. Pero de verdad, hermano. Tiene razón. Pero yo pensé que tenía... Usted con los 5 sueldos que usted tiene, cómprele un jean, por favor. Yo pensé que tenía un camión. Ropita de bajada alta. Correcto. Aquí dice que te tires un paso, dice Santa Anita. Pamelita, relaja... ¿qué dice? Pamelita. Relájalo al panés, por favor. Ah, que te relaje. Ya yo no entendí, yo sí le queja. A ver, que se saque la ropa, dice por aquí Chick Baby, ñoñito panés, no se ponga nervioso, dice Mauricio. Sigo leyendo, Cristian, CC8, Pamelita y muchos corazones. Ángelo dice, jajaja, chama, ¿a cuánto? Dice Miguel Valencia, jajaja, malcriado, mucha ropa. Hoy dice cero, jajaja, sensei, micro asado. Bueno, por acá yo leo sin filtro, ustedes lo saben cómo soy yo, porque yo estoy bañada. Yo estoy bañada en mantequilla. ¿En qué me quedé? No me puede decir en qué me quedé. O sea, usted es el conductor. Claro, pero si tú me quieres... No. Pero si tú me quieres cagar a mí... No, te digo, tú también trabajas acá. Carlos, tú también trabajas acá. Si tú hablas 3 minutitos cuando te da la gana, tampoco es así, Carlitos, ¿ah? Déjate de hinchar los huevos, ¿ah? No, déjate de hinchar los huevos, ¿ah? No, por eso te digo, chino. Que a mí me deja toda la responsabilidad, huevón. No, trabaja. Pégale. Dame algún comentario de fútbol. Yo hablo de fútbol. Yo vengo acá a graciosear. ¿Qué te pareció la figura? La Paula. Pégale. La Paula. A ver, porque metió una habilitación de gol y un gol. Ah, porque dio un pase y un gol. Y por eso fue la figura. Pégale. Porque tuvo que ver en el resultado. Pégale. Claro. Empate positivo, entonces. Claro, para mí, ¿ah? A ver, sí, habla. Deberíamos estar molestos. Coraje. ¿Por qué jugamos un primer tiempo desastroso? Ay, Jofre. ¿Por qué no te casas con Jofre? Porque Jofre es mi pata. No, yo tengo pata. Mejor, ¿por qué no le mandas tu currículum? Puta madre. A ver, vamos con un poquito de audio, muchachos. Jofre. De patas no se puede. Claro, todavía no se puede. Mejor dime, Jofre, cacha. Porque déjalo tranquilo, Oscar Paz con paperas, hermano. Me mareas. Jofre. Parturero, ¿qué te espera? Jofre, a mi humilde. A ver. Fierro catre botella, ando. Lleve su rica naranja, 2x50. Mano, ponga a mí en el lado, por favor. Hay que imaginarse la música, ¿no? Porque si no, imagínense. Panes es un sauna, hermano. A su madre. A su madre. A la mierda, huevón. Oye, fuerte, mira. Oye, sintonía, ¿no? Sí, weón, pero mira, ponte esa camisa. Ah, su madre, weón. Pero ahora yo calculo que esa camisa ya no la debe tener, ¿no? La habrá donado, ¿no? Claro. Bueno, o sea, terminamos. Con eso grababa Edgar Vivar, hacía del Botija, ¿no? Claro. La mierda. Sí. Dice, no usó Rexona, ¿no? Claro, claramente no usó Rexona. Sí. Qué fuerte, weón. En Kino. A ver, sigo leyendo por acá. La rica, la chama, dice por acá. Part-time, dice saludos, Pamelita. Qué rica esa veneca. Sigo leyendo. Pamelita, mucha la ropa. La gente bien malcriada, ¿no? Pan
porno, dicen por acá. No. Bueno, chicos, por acá, yo hace unos minutos le iba a decir, obviamente, nuestras fotos. Nos vamos, vamos a fingir que hay música. Mil gracias, muchachos. Buenas noches, vecindad. Gracias, permiso. Hablamos, weón. Quedó. Gracias a Uniscapeta. Sí. Te quedas 15 hora, minutos con la gente. 3 AM, ¿no? Sí, dijiste 3 AM. Coordina bueno, con ellos, weón. Sí. Hablamos. Gracias, chao, chicos. Encantado. Permiso. Bueno, leeré comentarios como un campeón, pues, ¿no? A ver cómo viene la mano. Chama, ¿cuánto cobras? ¿Qué otro video quieren que reaccionemos, muchachos? Hay una muy buena que es Amenaza de Muerte. Amenaza de Muerte, Panes y Silvio. Es muy buena, huevón. Es muy buena. Es el día anterior a que yo tuve la oportunidad de conocer el amor. Ni siquiera de grande. Puta, qué buena. Mira. Amenaza de Muerte, ¿eh? Amenaza de Muerte. Unicaspet, que es experto en citar las escenas que ocurren, yo creo que se va a acordar de esta. Ñoño Cacanés. Mira, huevón. Mira. Mira qué buena. Manejo la ropa de Ñoño, huevón. Mira, vamos arriba. Mira. Ah, super. Bueno, ya sí, hermano, no te preocupes. Tú ya, conciencia te hablará por ti, ¿no? O sea, yo no. ¿Te crees que por bueno, 300, 500 soles yo me voy a... La gente acá está diciendo de... No cobra, eso es lo que... La gente acá está diciendo que paga el dinero, güey. Por un video que... Es... No te voy a pagar. No. Está bien, ya. Palabra. Ok. De la palabra. Mira, si hablas tus libros. Palabra. Al voto. Si tú dices, o sea, yo no te digo la de la apuesta, tú dices que la forma. Por un video tú hablas de una mala forma. Sí, para mí es una mala forma, para mí sí. Bueno, para mí sí. Un video que está nada ofensivo. Te quieres hacer vivo y no te asientas de vivo, porque no te conoce nadie. No. No te conoce nadie y te quieres hacer vivo. No, conmigo, o sea, para vivo. Otros son más vivos que puedan. Tú te haces vivo, yo soy más vivo que tú. No te voy a pagar la apuesta. Tranquilo, no te lo voy a pagar. Ya, está bien. Yo no quedo mal, el que queda mal eres tú. Y ojo, ya te dije, ¿eh? Yo no te voy a cobrar la apuesta. Yo no te la voy a cobrar. Así que, interpreta. Eso es lo que conocemos como la gota que derramó el vaso, ¿no? Es un montaje, claro. No, ¿qué es eso? Manejo la ropa de Ñoño, pe huevón. Yo, el Ñoño Panés. ¿Qué concha su madre el que le puso la imagen del cuerpo de Ñoño? No pagan, ¿no vas a caminar tranquilo? Camina tranquilo. No hay problema. No hay problema. No. Vas a caminar tranquilo. Vas a poder caminar. Claro. No es una amenaza. Acá, tíralo. Será primera y última vez. Será la última vez que me lo tienes. Por 400 te pones así. No, imagínate. La última vez. Si te hace falta 400, adelante. Sí, ¡No! Estás en otra situación y por eso te aposté. Pero si te duele, paga 400. Bueno, es tu palabra. Hay cosas que valen más que la palabra. La palabra. Ahí está. Retírate. La palabra. Tiene más valor que el dinero. La palabra. Manejo la ropa de Ñoño, huevón. Manejo la ropa de Ñoño, huevón. Ay, ricas fuleras. Hoy locro, pero Panés debería regresar a ser el gordo de antes. Ahí estaba en su prime. No voy a decir nada al respecto.
Es como que, o sea, has sacrificado la mitad de tu vida pesando 50 kilos de más, pero no, regresa a ser un cerdo. Déjalo vivir saludable, amigo. Qué concha su madre que le puso la imagen del cuerpo de ñoño. Retírate, 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 mierda. Ese es su disfraz para Halloween. Lo peor, que Panesco labora porque no se va del asiento. Se queda quietecito y solo mueve la cabeza o se pone tiesa. Ustedes tres y ese set. Era todo. Sí, gran época. Gran época, gran época. Adelante. Tiene más valor que el dinero. Ahí está. 400. Le duele 400. Le duele. La palabra vale más que el dinero. Nada más. Nada más. Nada más. Está bien, por 400. Por 400. Camina si puedes caminar tranquilo. Por 400. Camina si puedes caminar. No puedes, no, no puedes, no puedes, no puedes ni pagar. Hace su apuesta, hace el machito y no lo paga. Está bien, es su palabra, güey. ¿Ah? Está bien. Si tú entraste también. ¿Y no estamos juntos? Está bien. Puta madre, no, huevón. No, no, esa no era, huevón. Bueno, esa es una buena canción, pero quiero la anterior, carajo, con la gran Gaby Serpa. Dios mío, Dios mío. Qué caruli, esa caruli del sensei. Filosofía Brutality, 20 de septiembre. Es otro video arriba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Puta, pero no me pongas uno que repasamos a cada instante, ¿ves? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, mira. Veinte de septiembre. A ver. 20 de septiembre. A ver. A ver, Andrés. A ver, Andrés. Se ha puesto rengifo, ahí está. Ayer, ayer en la tarde. Ayer, a ver, ¿dónde he puesto rengifo, rengifo? Yo no, no. Sí, no. Claro. El departamento de esto. El departamento. Sí, sí, ah, sí, ahí está, ahí Julita, sí, dice. Sí, sí, sí. Se va a ver como tafón. Este sí es el departamento de marketing y asesoría. De Silvio Valencia. Silvio Valencia, sí. ¿Qué dice? Ahí Julita. Ay, Julita, se comenta que Sandro Rengifo, delantero de Cusco, podría ser la sorpresa. Por eso digo, o sea, no, este, Sandro, este, Sandro Centurión uno más, pero Rengifo es buen jugador, hizo un buen partido el viernes, pero ¿y por qué lo posteas? Mi gente de marketing, community, que tiene, uno de tus tres community manager, ¿no? Claro, pero no es tu deseo, entonces. No es mi deseo. Ya, claro. A veces me pasa, tengo tantos programas. Yo por eso, cuando leí eso, dije, ah, entonces el colega debe tener la convocatoria de Gareca. Debe tener la lista ya, ¿no? Pero me dice, no, no la tengo. Entonces, yo ya... Donde no sabemos qué decir. Y... ¡Correcto! 802 conectados. A ver, muchachos. A ver, ¿qué comentario tienes tú? Puedes entrar a YouTube, si quieres. ¿Eh? A ver. Claro. Okay. YouTube, equipo chico. A ver. Iniciar sesión. Iniciar sesión. No, vamos a leer uno cada uno. Mientras se van yendo 100 personas por segundo. A ver. Si así tiene los pelos del cabello, no, 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 sale, es fuerte, ya. Fuerte. Si así tiene los... grandes recuerdos con la gran Meilín, ¿eh? A ver, vamos a leer comentarios como unos campeones. Me quedan, bueno, un poquito menos de 10 minutazos bailables. Locro, ponte la pelea de Silvio con Michael cuando dice, por favor, ¿quién es mal Michael, huevón? Bueno. Loco, no sé cómo carajos te llamas, no sé a qué te dedicas, apenas te conozco por el canal, pero puedo asegurar que eres un pata de puta madre. Intento eso siempre, muchachos, de verdad. Mil disculpas a las personas con las que me escriben eventualmente y me demoro en responderles y después me dicen, loco, eres un concha su madre, porque les respondo, puta, 3 días después, pero a las 5 de la mañana. Un abrazo a todos. Empanada y tú hacer una dupla, rica dupla, tienen un estilo único. Gracias, mi querido Big Man, te mando un abrazo.
¡No! ¡No! La gente se enferma. El sensei estaba flaco, ahora está con el tenedor de panés, con el tenedor de cacanés. ¿Ah? Debería volver ese trío. Era un gran programa, pero siempre les digo, chicos, Minuto Caliente, una gran etapa en mi vida. No estés triste porque terminó. Sonríe porque ocurrió, porque pasó. Esa cara de sensei para curar el hipo reacciona al video de cacanés. Todo era perfecto, excepto los micros que siempre fallaban. Pon cuando Silvio se levantó a la rana. ¡Qué caruli! ¡Qué caruli! Reacciona una casa para papá. Ahí estaba la gran Meilín, ¿no? Un saludo a Meilín. ¿Qué será de la vida de Meilín? Sí, no me quiero imaginar. Sale Carrillo, entra Mora. El gordo la quiere aplastar. Bien ahí, Panés. Panés, la puedes matar. Sensei, no tiene otras tabas. Usted factura arriba. A Neilín le dicen perro Doberman porque no tiene... No. Están fuertes los comentarios, ¿ah? Están fuertes. A Neilín, sí. Mil gracias, muchachos. Nos reencontramos el miércoles. Buenas noches, vecindad. Encantado. Oye, qué gran programa, huevón. Uf, qué recuerdos. Qué linda época. Panés parece el Big Show. Reacciona a una casa para papá. Pero me tienen que decir qué video es una casa para papá. Una casa para papá. ¿Cuál será el video de una casa para papá? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Una casa para papá. Reacciona una casa para papá. Reacciona, por favor, el video, ¿eh? Una casa para papá. A ver. Venido con ganas de humillar, de hablar fuerte, de hacer sentir mal a las personas. Quedar con todo. De todas maneras. Yo claro que sí. Pero déjalo hablar, Panés, porque está con su celular como un niño autista que no quiere hablar nada. Ay, Julito. Fatality. Tan temprano y pides pinga. ¡Epa! ¡Oh! ¡Respeto! ¡Eso, gordo! Parece que no fue suficiente el miércoles. ¡Ya, Dalío! ¡No! ¡Eso! Con todas las cojudeces que has hablado el miércoles. ¡No, cojudezas! Bueno, ¡cojudezas! No sé, correcto. Público disfruta, ¿no? Finalmente. Obviamente para eso nos han traído acá, ¿no? Para que disfruten. Lo que pasa es que él es un ñoño autista. ¡Epa! Ya te gustó la chapa, claro, ya. Claro, ya, claro. Quedó. Papá dijo, claro. Bueno, está bien lo que quiera, pero por lo menos no le miento a la gente. ¡No, no le miento a la gente! ¡No le miento a la gente! ¡Ahora, ahora! ¿En qué le he metido? Tú lo has metido todos los días. ¡Ahora! Y no estoy hablando contigo. Tú no existes, hermano. ¡Ay, ya siento! Pero la primicia la deseo yo. Yo le estoy hablando así, Silvio, no a ti. Tú no, a ti ni el gato del Uchulú te conoce. ¡No! 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 Si no me estás hablando al gato del Uchulú, hermano. Si no me estás hablando a mí, entonces ya. Claro, ahora sí. Silvio está allá, hermano. Si me ponen a mí, ¿por qué me estás hablando? A ti no te hablo, me estás hablando contigo. Tú me has dicho que hay un colega que ya sabe quiénes van a jugar contra Panamá. ¿Cuándo te he dicho eso? Tú ahorita, no, antes de en salir tarde, en vivo me dijiste. En Exitosa, pues payaso, en Exitosa, claro. Ah, payaso. Yo mandé. Claro, yo, claro. Pero ¿por qué te pero aprende. Guárdala, no, payaso. Te entendí mal. Te entendí mal. O me quieres entender mal, que es diferente. ¿Por qué mejor no se besan, par de feos? ¿Por qué no se besan mejor? El sapo y la bestia. Ay, ya sé. ¿Por qué mejor no se la lactan ahorita? Un colega autista. Bésense. Estos son los par de rosquetes. Te digo. ¿Por qué no se besa mejor? ¿Por qué no se besa mejor? Un par de chimbotanos. Ya, pero habla, pues. Si tú pero haces... habla tú, pues, hermano. Sí, claro. Habla. Pero habla, carajo. Tú ni conoces los jugadores. No. Ya, pues ya la lista ya está. Pero ya la lista ya está, hermano. No hay que pensar mucho. A ver, di. ¿Qué? A ver, pero tira la lista. Como que fuera gran cosa, la lista ya es conocida. Dejen en claro que el Diego está trabajando porque es su último día. Obviamente. Correcto. Galese. Guareca no lo va a convocar a Dulanto. Han mandado la carta, sí. No lo va a convocar a Dulanto. Está bien, podrán convocar a otro.
Ya, pues entonces, Araujo, Zambrano, sí que están libres. No, tu información no está claro, bien. No está bien. ¿Cómo que no está bien? Tú has hecho bien. Punto para el Renovajo. En primer lugar, ni siquiera... animal. Es una supuesta lista. ¡Ah! Es una tentativa. ¡Supuesta! La cagué, carajo, la cagué, maldita sea. Filosofía brutal. Esta. Ustedes hablan sus cojudeces. No. Pero por eso, pues, es que no sabemos. ¿Es ¿Quién crees que va a llamar a Estrada teniendo a Corso? Ahí está. ¡Es tentativa! Araujo, Zambrano, sí que están libres. Tu información no está bien. No está bien. ¿Cómo que no está bien? Tú has hecho lento. Punto para el Renovajo. Qué buen programa, huevón. Cae risa. El productor Andy Polo, esos comentarios del Rotoplas que cagaba el show, y el sapo y la bestia, rica frase... No conocía esa faceta chicha de Panés. Es otra persona a la de ahora. Sí, pero creo que hay una virtud en ser versátil, ¿no? Sí. Upa. Ja, ja, ja. Timón y Pumba. Ese es el programa de volteo de jugadores. Creo que esa es una frase de Fabianesi. Justamente en un programa así. En un programa así, probablemente sea, si no es de semanas más, semanas menos, pero es de la misma época, tiene usted razón. En primer lugar, ni siquiera información, animal. ¡Opa! Es una supuesta lista. ¡Ah! Es una tentativa. ¡Supuesta! ¡Supuesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Es tentativa! ¡Soy gallo para mi gallo! ¡Adelante, cabrón! Entonces, escúchame, Ruiz Díaz va a Boca. ¡Es supuestamente va a Boca! ¡Tú lo firmaste! ¡Lo firmo porque no lo firmaste! ¡Oye, carajo! ¡Yo no te estoy afirmando nada! ¡Yo te estoy diciendo! ¡Es una lista tentativa! ¡Es alineaciones tentativas! No, tú has dicho la alineación... ¿Cómo va a ser la lista si todavía no ha salido? Tú has dicho, es la... Tú prácticamente has dicho, esto es lo que es. Lo más probable, ya pues. ¿No sabes lo que significa lo más probable? No, tú has dicho que es lo que hay y lo que va a convocar. Es lo que hay, claro. Es la que hay. A Randarés le he dicho, cojudo, no sabes que esto prácticamente es lo claro. Claro, es lo que hay. Oye, imbécil. Es lo que tú interpretas. Obviamente, yo qué cuando he dicho lo contrario. Es que tú puedes interpretar una cosa. Ya, yo interpreto, ya pues ya. Pensar, Estrada, ¿qué te voy a llamar Estrada? ¿Por qué te va a llamar Estrada teniendo a Corso y a Lora? Es tu amigo Daura. Como te dice tu amigo Daura. ¡Mentira! Dile, mentira. Como te dice Sandro. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Falta más de un mes! ¡Tú mismo respóndete! ¡Falta más de un mes! ¿Cómo va a ser la lista convocado? ¡Piensa un poco! ¡Oye, imbécil! ¡Porque no puedo dar nombre! ¡No, no puedo! ¡Tú puedes decir tu cojudez! ¡Tú puedes decir tu cojudez de Ruiz Díaz! ¡No puedo! ¡A la fuerza! O sea, ustedes hablan sus cojudeces de Ruiz Díaz. ¡Cojudezas! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Dar información de Alianza! ¡Tú tampoco puedes dar información de Alianza! ¡No puedes! ¡No vas a estar en el estadio de Alianza! ¡No puede! ¡Te han vetado de Alianza! ¡No me interesa que me... ¡Ah, ya, ok! Uno de ustedes, de Bolgordo, dijo, la carta ya la mandaron. O la van para a mandar. Para esta fecha no, porque... Ah, ya. Él ha dicho de carta. Él dijo carta, ¿no? Claro, he dicho que la mandaron en la fecha pasada. ¡No, carta. No ha dicho de la mandaron. Fecha pasada! Él no ha dicho eso. Ya mandaron la carta. Ahora dice, de la fecha pasada. ¡De la fecha pasada! Pero ya, pero esto, esa carta ya no vale, porque este es un amistoso. Por eso. Este es FIFA. Este no es una fecha. Te voy a ayudar a pensar. Si mandaron la carta en la fecha pasada, ¿por qué no lo va a tener en consideración a Dulanto ahora? No, porque no le interesa a Dulanto ahora. No le ¿Y tú interesa. ¿Cómo sabes que no le interesa a Dulanto? De mi información, no le interesa a Dulanto. Ah, ya. O sea, tú estás afirmando que no le interesa a Dulanto. Sí, no le interesa, no va a estar Dulanto. Esa es información. Ah, ok. Ah, ya. No tú... Mi querido Pablo, aquí estamos, mi querido Pablo Agüero. Pero tu mensaje ha sido este. Reacciona al video de Panés peleándose con el Sensei en Minuto Caliente. Panés peleándose con el Sensei en Minuto Caliente en los 2 años maravillosos que yo pude pertenecer a esa casa ocurrió no una ni 10, probablemente ocurrió alrededor de 50 veces. Entonces, mi querido Pablito Agüero, hubiera sido maravilloso que nos pases de pronto, como lo dijo, como Unicasped, ¿no? Tal canal en tal fecha y podemos repasar el video, pero no ha sido así. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Igual, mi querido Pablo Agüero, estamos a la orden, si es que te animas. No hay ningún problema. Adelante, cabros cara.
interesa. Escúchate, ¿eh? Tú estás afirmando que Dulanto no va a estar. No, no va a estar. ¿Tú crees que yo soy como tú, que doy primicias falsas? No sé. Es una lista tentativa. ¡Mientes! ¡Tentativa, pues, cojudo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hazte cargo, papá! ¿Cargo de qué? ¡Payaso! ¡Tú has dicho que Rivia gana 120 mil soles! ¡Tú has dicho que gana 128 mil! ¡Oye, imbécil! ¡Gana 180, no 120, animal! ¡Ni siquiera sabes! ¡Y encima dices que se le acabó el contrato a Rivia! ¡No jodas! ¡Se le acaba el 18! ¡Que se le acaba! ¡La han renovado hoy! ¡Va a seguir el otro año! ¡Has quedado como una zapatilla el miércoles! Dile, yo no hablo con autista. No tengo por qué decir eso. Simplemente le voy a decir. O sea que por una lista, dice que es información. Es información. Fallanesi frunció el ceño. Otra cosa es lo que dice Valencia. Valencia ha dicho que Dulanto. ¿Tú crees que yo me pajeo con esa lista? Claro, ¿y por qué en la tarde dices? Ya, ¿y por qué dices en la lista que 20 van a estar? Tú has dicho. Porque tú has mandado la lista. Por eso. Oye, carajo. Ya, pero entonces, ¿por qué dices que 20 sí van a estar? Tú has mandado la lista. 20 de los 24. Mi querido, mi gran amigo Pablo Agüero, esa frase también ha ocurrido muchas veces. Pero igual, ¿no te parece? O sea, si tú quieres un video en particular, pásame el link, papá, no hay ningún problema. Pero igual estamos repasando, creo yo, una antología maravillosa de MC. ¿Cuatro te he dicho que van a estar? Tú has mandado la ya, lista. Yo le mandé ya, 20 de 24 van a estar. Tú has dicho que 20 de los 24 van a estar. Eso es lo que más o menos estamos interpretando. Pero por eso, interpretando. Pero no es la lista. Todos están interpretando. Tú dices, es la lista. No, yo no he dicho eso, falso. Estás mintiendo, como siempre. Mire. Estás mintiendo. Pero Silvio, tú has dicho, Dulanto va a estar libre. Puta, yo también te digo, Reiner va a estar libre ese día. No, Reiner sí tiene competencia. Ah, me cago. Yo tengo entendido que son dos. Ah, correcto. El 12 y el 16. A ver, no está confirmado. Notario Valencia, solamente va a jugar un partido. Uno nada más. ¿Y tú cómo sabes? Puta, la cara de Silvio, qué buena, huevón. Mira. Puta, la cara de Silvio como diciendo, puta, te voy a maltratar, ¿no? Mira. Uno nada más. ¿Y tú cómo sabes? Silvio, tú has dicho Dulanto va a estar libre. Puta, yo también te digo Reiner va a estar libre ese día. No, Reiner sí tiene competencia. Ah, me cago. Yo tengo entendido que son dos. Ah, correcto. El 12 y el 16. A ver, no, no está confirmado. Notario Valencia, no, Notario Valencia. Solamente va a jugar un partido. Uno. Parece. Uno nada más. ¿Y tú cómo sabes? Qué buena, huevón. Qué buena. Los años maravillosos. El loco gozaba mandar a la mierda a la rana mientras el gordo y el ogro lo puteaban. Creo que se refiere a cuando Panés le dice, no sabía que existe prostitución en el periodismo. Rica escenografía, una tela negra, ¿no? Y esos cuatro dámelo siempre, bolú. La rana muy agazapadito, el ñoño cacanés se lo pasaba por los bowes. Ese sensei ya murió. Cojudo, no jodas, mier. No jodas, mier. ¿Y tú cómo sabes? ¡Puta! ¡Oye! Siento como 30 mil veces que tienes información y así te alcanza. No. ¿Sabes? Claro, Perú está yendo a pérdida los dos partidos. $1,000 al agua. Todo sale de Viena, toda esa platita. ¡No, huevón! ¡Sale de Viena! ¡Eso! El rival de Perú, que Perú va a enfrentar, todavía no se sabe. Es Panamá. Pero Panamá, han confirmado hoy día. Sabe, ya está confirmado. El 16 de enero. Vamos a bailar la murga. El otro partido. Domingo.
el otro partido aparentemente no se haría por temas de pasajes, temas de que tiene que pagar. Iba a ser Honduras, ¿no? Honduras, ya no va a ser. Dijeron varios, Honduras, Costa Rica. ¿Tú dijiste Islandia? ¿O no? Nunca dije Islandia, nunca dije Islandia. Ah, ok, ok. Nunca... Brian, ponme la cuña, ¿no? Ya, sí, ya, ya es hora, ¿no? Sí, sí, sí. Con la música del Chavo. Uy, qué buen video, hermano. Qué buen video, ¿ah? ¿Eh? Qué buen video. Ah, bueno. Chicos, ya estamos, ya repasamos las 3 AM, no importa. Estamos encantados de trabajar a su lado. Ahí está la ranita que le iba a dejar sin chamba empanada. La ranita. Hay una donde el ñoño lo pechea y lo tumba al piso al ogro. Sí, claro, el 13 de agosto, el día de la pelea del siglo, Zulka versus Bartu. Los cuatro están separados, carajo. Loco, ¿cómo aguantabas las ganas de no reventar a la rana? Intratable ese men. Sí, pero es parte de, ¿no? Y yo no soy, y es evidente que no soy el mejor profesional, pero creo que el autocontrol es una virtud necesaria y bonita. Estoy seguro de eso. A ver, Andrés. Complacido loco, chévere, gracias amigo. Bueno, ojo, no crean que me hago el huevón, en absoluto. Queda pendiente el video de Pablo Agüero, porque hemos de hecho repasado reacción al video, pero muchísimas veces se han peleado. Incluso todos los videos que hemos repasado se han peleado. Chicos, encantadísimo de trabajar a su lado. Creo que ha sido un gran programa. Y yo, de momento, debo decir que conmigo, concha tu madre. Ya me cagó, weón. Pablo Agüero ha mandado 5 soles más. Hay que... Respetos guardan respetos. Si quiere que lo respete, que me respete. ¿Ah? Silvio Valencia y Carlos Panés casi se agarran a golpes en vivo. A ver. A ver. Adelante. Carlos Canis. Así se agarran. A ver. Según los nombres que has mandado, tendría que ser esta, ¿no? Silvio y Carlos Cacanís. Casi se agarran a golpes, que es lo que has mandado tú. Este es un programa muy bueno también, ¿eh? Ese es un programa muy bueno. Carlitos Cacanís. Ah, ahí está. Y encima tiene la concha de decir, en mi información. Dame tu taxi. Yo no entiendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar si Ormeño, tu gran Ormeño, que te ha jugado por él, no juega ni un partido? No, este va a descansar y el próximo va a jugar. ¿Y tú cómo sabes? Porque ya dijeron que va a descansar porque el tobillo tú lo puedes manejar. El tobillo es manejable. El tobillo bien vendado lo maneja. ¿Y ya? ¿Y por qué aquí no se recupera ahí nomás ya estando concentrado con Perú? Meta aquí, no ya. Aquí no está en la selección, no lo meta. Aquí dijimos que Ormeño está lesionado y no va a jugar. Yo le digo, señor, no va a jugar, está mal el tobillo. ¿Cómo sabes si está mal el tobillo? Si usted lo ha convocado. Y yo lo adelanté y no me copié de nadie porque yo recibí la información. No, eso lo dijeron en Ovación en la tarde. Okay, yo me copié de Ovación. Puso bonito. Ah, okay. Yo me copié de Ovación. Eso lo dijeron en Ovación en la tarde. Qué raro. Yo me copié de Ovación. Obviamente. Con la voz de Simón. Hoy Simón ya ha radicado en Australia. En Duo Australia, ¿no? Este es un programa de los primeros que se hicieron cuando ya bajamos al estudio del primer piso. Bueno, era un bar convertido en estudio, pero tenía un espacio, creo yo, espectacular. Tu única información es del editor soplón de la federación. Un saludo para AL. Ahí habrá dicho AL. Chabelines. El editor soplón de la federación. Dígalo, ahí está la cámara. Dígalo. Por lo menos mi fuente, no es otro periodista, pues. No, no es otro periodista. Dígalo. Por lo menos, yo voy y veo, pues, por lo menos. Qué fuerte, ¿ah? ¿Está bien? ¿Cómo no va a ir, pues, si usted es un piojoso que tiene 2 horas
horas en esto, yo tengo. Pero por lo menos la yo no me copio de otro periodista. Yo no me copio. Usted, a ti te conocen. Saludos, saludos. Ah, a ti te conocen porque te regalan entradas. Te regalan entradas. Si estuviste bien sentado en Perú, Colombia, ¿o no? Oye, ¿qué? Mi nombre es Carlos. Yo tengo mi nombre. Yo tengo mi nombre, señora. No me regalan entradas. No te regalan entradas. Porque si me regalaran entradas, tendría que venderlas. Si regalan entradas, yo tendría que vender las entradas. ¡Ay, Julita! ¿También vas a vender las entradas? ¡Habla bien! ¡Ahora te molestaste! ¡Mira tu carita! ¡Ahora tu carita! ¡Ahí está tu carita! ¡Ahí está su carita! ¡Picó! ¡Yo no sé! ¡No! ¡Rómpemela! ¡Rómpemela acá! ¡Acá estoy! ¡Ahí! ¡Qué buena, weón! ¡Ay, ay, ay! ¡A la mierda! ¡Uf! Me voy a resfriar. ¡Oh! ¿Por qué cambiaron de set? Dice Franz Benavides. ¿Por qué cambiaron de set? El set donde Panesa ataja los penales de Silvio era el mejor. ¿Es este set? ¿Es este set? Claro que sí. ¡Uy! Esa voz de pasivo. ¡Ay! ¡Ay! Yo tengo mi nombre. Un saludo a Chabelines. El editor soplón es César Helera. Ya. Hablando de otros colegas. Yo tengo mi nombre. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Qué rápido se pasaron 2 años, dice Omarion Yabel Sánchez Jordan. Jordan. Aquí también le responde a Ronald Edson, saludos, hay varios canales, date una vuelta y lo verás. Un ejemplo de respeto, carajo, mis respetos, Loquit. Ese es el video que vimos después de la reacción de la final de la Champions. La gente se sabía los diálogos, son cosas muy fuertes. Adelante, cabroscar. Tú no disparas, no puedes. Ay. Obviamente dispara, mano. Tiene 3 hijos, ya, tiene que disparar. A ver. Hago entradas, dice. O sea que ahora puedes regalar entradas. O sea, a mí me acredita y al señor, como no le acredita, dice que, o sea, ¿cómo es, no? ¿Cómo es la envidia, no? A mí me acredita. Ah, ganando por herida. ¡Upa! Por eso digo. O sea, es como que todos los que han ido le han regalado esta. Pero ese es cuando no los acreditan. Pero eso no se interpreta como que la intención, no la tuya, te digo, pero no es torcer voluntades. ¿Pero qué voluntades? Yo soy el primero que le pega. Yo lo sé, pero de otros. Oye, yo soy el primero. Escucha, mi programa, yo puedo hablar a favor de la federación. Ni hablar, tú no. Yo hablo a favor de la federación. Yo sé que tú no. ¿Cuándo me has regalado entrada a la federación? ¿Y qué pasa si tú sigues disparando y se acaban las credenciales? En programas de internet. Que a los que invitan le van a torcer la de esto. Qué fácil es decir una cosa en la mañana y otra en la tarde. Ay, Dios mío. Yo también voy al estadio. Ay. Yo también voy al estadio. Hablando en la tarde, si soy un angelito, no digo nada. Upa. Ay, qué lindo tu camisa, qué lindo, ¿ah? Hoy ya se almorcé, hoy ya todo. Y en la mañana sí hablo lo que quiero, obviamente. Doble, triple discurso, hermano. O sea, malo, pues. Carritos, vuelvo y repito. Gareca firmó. Será la primera vez que trabajo con el señor, ¿ah? Pues de verdad le digo. Ahí está, última vez. Se va, de verdad le digo, ¿ah? Se va el señor, ¿ah? Viene chileno.p, de verdad. Chileno.p viene. O que venga tu amigo Barturín. ¡No!
Barturín! ¡Que venga tu amigo Barturín! No, 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 no. Haz lo mismo, a ver, abre, 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 haz lo mismo. Levanta la silla, levanta la silla. ¡Ay, la morena! Levanto, levanta la silla. Levanto la silla y me hago el machito. Oye, me hago el machito. Me hago el machito y levanto la silla, pues. Silvio Valencia, si te pegué, no me acuerdo. Si te un saludo para el señor Bea. Un saludo para el señor Bea. Un saludo para el señor. Un saludo para el señor Esquivel. Un saludo para el señor Bea. Muchachos, el señor Rueda. Carlitos, voy con la cita textual de ¿cómo Gareca. ¿Cómo es, no? A lo mejor hay algunos que. ¿Te gustó la silla o no te gustó la silla? Que vienen así con su carita. Que vienen, pero. A ver. Pero mira, pero te cambió la carita. No, no, ya te estoy conociendo. Vamos, está bien, ya me estoy conociendo. Pongo yo mi cargo y después el señor se va del. No, no. Me voy del programa. Ahora quién va a tomar cerveza. Ahora tomemos cerveza. Bueno, por eso digo. Tomemos cerveza, muchachos, bienvenidos todos. Por eso digo. Entonces, tome la cerveza. Ay, ay. Sigue la pauta. Digo cuando. Cuando quieren buscarme, carnecita de la buena te traigo, ¿eh? Carnecita ay, de la ay. Buena te traigo. No, es que usted encuentra. Pero yo te voy a aclarar. Está bien. No, no, de verdad. Al público, no, aclara, a mí no. No, no, es que tú me estás. Yo soy un piojoso. Yo soy un gordo piojoso. Yo soy un gordo piojoso. La pinta es lo de menos. A mí no, aclárale al público. Tendrán sus fechas. Tú me estás aclarando de entrada. Ya no me lo permito también. Usted dice que yo recibo entrada. Usted tiene que demostrar que yo recibo entrada. Bien. Usted dice que a mí me dan entrada. Vamos a los tribunales. Pues, vamos a los tribunales. Ahí a ver, muchachos. Siendo. Muchachos, voy a citar textualmente a Gareca. Lo voy a parafrasear. Lo de Cristian Cueva es un tema privado. Punto. Ahora solo estamos enfocados privado. En el partido. Gareca. Esa fue la palabra de Ricardo Gareca. Gareca ya fundió motor hace rato. Ya. Ay, ay, ay. Privado. Motor hace rato, ese es el técnico que nos tienen en la selección. Ay, en lo yo que ya, sí coincido yo, que tiene que irse Gareca. Bueno, debo ser el único. Yo coincido que sí tiene que irse Gareca. Pero que hace tiempo soy el único que he dicho que Gareca debió irse hace rato, ¿no? Pero no, hay gente que le quiere hacer el contrato de 30 años. Que sigan chupando. Pero dígalo, ¿quiénes le quieren hacer contrato? Porque ahora me he enterado, y no lo digo por sacarlo por usted, para que no se pique, que desde la federación ya han mandado colegas para que empiecen a tirarle barro a Gareca, lo cual me parece bien. Pero qué fácil, ¿no? Porque obviamente Gareca tiene un contrato, no es fácil cortarle, porque hay que pagar una indemnización. Correcto. Y ahora salen a despotricar contra Gareca por el tema de Cueva. Pero, qué fácil, ¿no? Ay, Juan, tenías algo de pelo, weón. Sí, pues, o sea, creo que mientras más va pasando el tiempo, menos pelo, ¿no? Pero voluntades, fue Carlos, para bien o para pero, mal. Pero eso viene pasando hace tiempo, yo no he dicho nombre, por si acaso. No, no, claro, claro. Yo no he dicho nombre. Bueno, es fácil tirar la piedra, ¿no? Ay, ay, pero, ay. Pero, y me largo. Tira, ¿no? Tira, y me largo. Hay colegas. Pero a ti que te ofende. No, no, yo no he dicho tu nombre. Yo no he dicho que estás diciendo mi nombre. Ah, ok. El que busca tirar la piedra, ¿no? Claro. Vas a desconocer que mandan mensajes desde la federación a través de la prensa. No sé, si usted tiene la información, diga los nombres. Usted manda la información. No, ¿por qué? ¿Por qué decís nombres? Yo no quiero terminar en la cárcel. ¡Opa! 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 Que aprovecha que estás en vivo y dile, papá. No. Y le tira la piedra, ¿no? Hay colegas que le tocan. Obviamente, y no soy el único que lo dice. Ah, bueno. No soy el único que lo dice. Bueno, mensajes desde la federación, a través de la prensa, para que obviamente, para que Gareca ya empiece a sentir temblor. ¿No? ¿Cómo es, no? Cuando un periodista en su canal lo mandan a limpiar el baño, a limpiar esto. ¡Oh, mientras! ¡Señor Garnito, responda! En donde habla, se quieren dar de mío. No. De grande, Mickey Mouse. De grandes descubridores. Tienen 2 horas en el periodismo. Más difícil saber. Por eso yo no. ¿Y cómo es, no? No los acredita y dice, oye, están torciendo, lo han acreditado. ¿Cómo es, no? Esa es una envidia porque a otros acreditan y otros no, pero bueno. Orando por la herida, bueno. Mi opinión es totalmente nunca, personal, nada más. Espero que nunca te acrediten, porque cuando te acrediten voy a decir que también están torciendo voluntades. Ay, ay, ay. Bueno, cuando te acrediten están torciendo lo más probable que haya público en la próxima fecha. Bueno, pues, lo más, no vaya, lo más pues, probable. Si te vas, claro. Vas a decir que están torciendo voluntades. Está bien. Va. Tus 500 soles. Te vas a Occidente y están torciendo voluntades. Yo pensé que el colega no se picaba, pero bueno, está picón. No, porque está picón. Le regalaba entradas. ¿Qué entradas? Entradas aquí le van a prestar. Increíble, ¿eh? Pues, a mí sí me ataca cuando te digo, y ahora cuando te atacan no dices nada tú. Pero, o sea, ¿cuál es? No seas maricón, pues, no seas maricón. No seas maricón, chicos, de verdad, gracias por acompañar, son casi las 4 de la mañana, ya casi las 3:30,
Somos 350 conectados. Mil gracias. Encantadísimo de trabajar a su lado. Permiso, hasta la próxima. Sí, sé que sigo en vivo, huevón. Todavía no pongo a finalizar. No se preocupen. No se preocupen. Adelante, cabroscar. Adelante, cabroscar. Adelante. Adelante, cabroscar. Permiso.